hacer pero me muero de ganas de verlo resumido. Menor que 3 rea IP. Esto. ¡Ay, qué ganas de la partida! Aprovecho para renovar el Prime Reamaster. Muchas gracias, cariño mío. Espérate que ahora te veo, que ahora te digo cosas, ahora descubro quién eres. Oigo la música súper alta, lo oigo todo altísimo. Yo no sé qué está pasando. ¡Aliwi! ¿Qué Diez tal? meses ya. Tanto a como vi. dura una partida corta de Adomokno. ¿Cuán chill oh, va no. a ser la partida de hoy? <laughs> ¿Y cuántas galletas van a comer Lucy y Zack? Reaver, reaver. Venís muy convencidos de que van a pasar cosas sensuales. Yo no estaría tan convencida, eh. No sé qué decir. Oliria, hoy estoy bastante Creo que estoy perdiendo a mi pareja y no sé cómo hacer para recuperarlo y me está entrando mucha ansiedad. Pero bueno, vengo aquí para ver si me animo un poquito o a ver si me relajo. Reakis. Comunicación, comunicación. Dile cómo te sientes, que te diga cómo se siente, qué está pasando. Comunicación, entre todo mucha suerte, cariño. ya. Aún no entiendo cómo haces para sorprenderme más con cada partida de Adom. ¡Qué maravilla! Almohadilla te besó el cerebro. ¡Ay! Eso me recuerda una cosa. Amores, os estáis suscribiendo en masa. No me da tiempo a leeros. Muchísimas, muchísimas Hola, gracias. Ya, corazón brillante. Solo pasaba para celebrar mis 10 meses Me habéis recordado a tu lado, una cosa. eres lo más bonita mía. No me quedo que aún me queda os el escucho. último capítulo de Almohadilla a y no quiero spoilers. Te adoro mucho, O oh, mono con si los el, ojos tapados. Si el corazón último brillante. capítulo. Si el último capítulo es el de Gaby, no te vas a perder tanto. Algo en un spoiler habrá, ganabas? pero no te vas a perder tanto. Ah, no, aquí lo está. <laughs> Nada como un viernes de adón para renovar. Por si acaso. Esta es hermosa como siempre preciosa. Ya veremos. Tarotista Time. Ya veremos si es Tarotista Time o si nos comemos un moco. No lo sé. No lo sé. No, no Ocho es el de Abigail la Larson. No. Este, este que ya quedan. lo habéis visto. Este es el de. Gracias Steam por todo, Rea menor que este, tres este. menor que 3, ove. Este ya lo habéis visto. Eh, no sé si llegarán. Yo creo que sí. Molaría bastante. Hacía mucho que no Pero podía bueno, estar en directo. Que no sé. De verdad, amores, muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, a todos los que estáis dando bits. Es que estoy viendo mmm, que las notificaciones están, pues yo qué sé. Que estáis dándolo todo y que Origi, yo os quiero mucho. Ya un hija corazón naranja, corazón naranja. Que ganas de ver cómo sigue esto, amor. Dalo todo No mami. sé. Gracias por no todo lo que si haces. No sé si va a haber llorera, eh. No lo sé. Yo creo que va a ser una partida más de chill. Pero no me atrevo a decir nada porque luego sabemos lo que pasa. Los dientecitos van fatal. Fatal. Alicia, me sale suscrita, amor. Porque te veo el, el pollito delante. Los dientes los llevo fatal, me molestan muchísimo. Me han puesto ataches, me han puesto gomas. Las gomas me las he quitado para uh. estar aquí porque si no, no puedo hablar. Uh. <laughs> si no, no puedo hablar, pero no sé si se verá. Uh, tengo puntitos. Sobre todo por las de detrás. Los de delante, no. No lo Informe sé. de selectividad hasta la fecha. Pero llevo, llevo también gomas. Lengua superadas decentemente. No. Mates y química. Hoy, desastroso. Oh, A cual no. peor punto estado actual. No. Estudiando para biología lo veo resubido. ¡Ánimo, cariño! Mucho ánimo. No he puesto más 18, espérate, eso se cambia ahora. Aquí renovando sub. Estoy muy hipeada por la partida real. Rea. Ah, sí que está puesto, sí que está puesto. Me habéis engañado. Me habéis engañado, está puesto. <laughs> bueno, pues. Yo creo que la partida va a ser más o menos de chill, yo creo Qué que va nervios. a ser de información, yo creo que va a ser eh, nice, yo creo, vale, creo, pero bueno, ahora lo veremos, ahora lo veremos. He visto mucha mucha tristeza con algún examen de selectividad, puede ser que han sacado cosas que no tenían que sacar, que se han pillado ahí con el carrito los helados, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué guapa estás hoy, muchas gracias, cariño. Yo me noto. Mmm, yo me noto Hola, patosa. Patosa con el tema de, de la boca. Yo deseando ver qué pasa en esta nueva partida. Reaípe, reaípe, reaípe. ¿Algún Scrooge? ¿Algún Scrooge? Bueno, puede ser. Jajant. Uy, mal. Mal, entonces. Pero 20 meses ya. Esperate que lloro qué fuerte. Chiqui. Acabé ayer Selecti y el desgaste emocional y físico es horrible. Ganas de llorar del cansancio, pero bueno creo que ha ido Te bastante entiendo. bien, Ugu. Lo positivo es que he podido acabar la carta del loco de la baraja que estoy dibujando, que es Pandora, tú cómo estás bonita. <laughs> Olis, la camiseta. que Robin muera hoy. O por último sea es secuestrada por las feliz. chicas. Y la dejen en la celda de al lado de Lucía Fernanda. Y las torturen una frente a la otra a la almohadilla Robin con urdais De Lucía Fernanda. Yo soy tan fan de Feli que no, no quepo en Hay mi cuerpo. Ay, que ya tenemos un bebecito Menor que tres tequi quiero más apoyo. Además, y renuevo Nuevo con adón que Fantasia. Ha dicho fantasía no Fantasia, no me lo puedo creer. Voy a dar ahí un bip. nada mejor para celebrar mi cumple que Adón para ¡Oh! una rica llorera de chill menor que tres. ¡Felicidades, cariño mío! Muchas felicidades, amor. Lloradita de chill. No sé si va a ser lloradita de chill. No lo sé, ¿eh? no lo sé, yo tengo dudas. No sé. Oye, Night ¿no Tren del ¿Night ¿No Tren del Hype? ¿Se ha bugueado el Tren del Hype? ¿O qué está pasando? Dijo fantasía pero sin acentuación Menor que tres ¿No hay? O sea, pero cómo, ¿cómo puede ser que no haya? Si os habéis empezado ahí a suscribir sin parar Esto me parece fatal Fatal O sea, hubiéramos llegado un tren del hype del 5 y del 6 Si hubiera habido Tengo tengo personaje favorito de Adam Que no ha hecho la morición ¡Ay, Malphénix! Besazo gigante, cariño Es una falta de respeto lo del tren Bueno ¡Tami! Un besito, ya cariño Ya dos años, mami Necesito consejos Para ocultar la degeneración Que se me empieza a notar Almohadilla a Aidua <laughs> Lúcela con orgullo, cariño Lúcela con orgullo Porque a mí se me nota La degeneración O sea, se me van a poner Acú Los dientes ya que no sé Que Comerse a Sebas Pero comerse los anuncios No, es estético, Lucía. Un besito, linda La miniatura del directo Es que nos odia Bueno, me odia A vosotros no os odia A mí me odia Olirea, ¿se ha caído? ¿Qué ganas de partida! By the way, yo también soy más. Yo no me he visto caerme. ¿Me das algún tip para que mis jugadoras no se separen todo el rato y colaboren un poco? Es que todas se hicieron personajes con traumas. ¿Que y yo y no hay manera JSJSJSJSJSJSJD? JS, JS, Charlie, si ¿sí estás viendo esto, Ay, se me viene meo. partida de descubrir cosas. Memeo, memeo. ¿Quién me ha pedido consejo a mí para que no se separen sus jugadoras? ¿Qué ¿Quién? Ganas de la partida Marquitos. ¿Será cariño? llorar de chilo solo chill? Reakis, reakis, reakis. Marquitos. ¿Cómo me vas a pedir a mi consejo para que no se separen tus jugadoras? Si yo vivo en la separación de mis jugadoras, explícame. Si tú descubres Marquitos ese tip maravilloso que hace que las jugadoras vayan juntas, vuelve y comparte. Por favor, vuelve y comparte. Please, porque es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Mira, yo les voy a regalar una mecánica que es el dado de la amistad. Si están juntas, recibirán dado de la amistad. Si no, se comen un cagarro. Y ya está. Hola, Reita Sin preciosa. Más. Por suerte me pude resuscribir. Gracias por estas partidas. Te amo siempre. ream. Cinco anuncios, pero de cuánto tiempo? Porque si son cinco anuncios de cinco segundos, no está mal. Pero de ya seis meses, es Human heart, human heart, human heart. Human heart, human heart, human heart. Los NPCs amigos no. Porque entonces ya se juntan a su NPC favorito y ya no lo sueltan. Y estamos como, señora, suélteme del Mami brazo. Mamí, pollo, estoy súper ipeado con lo que va a pasar no después de juntas. lo que pasó en la última partida. Te queremos muchísimo, human hermosa heart. menor que tres. <laughs> human heart. Me encanta. No me había imaginado así. ¡Qué emoción! Te sigo desde YouTube durante mucho tiempo y hace poco me suscribí aquí, empezando Amor de Otro Mundo en YouTube y vi que quería más y lo empecé a ¡Ah, ver por aquí y mucho bien. mejor. Te quiero mucho, rea, corazones giratorios. ¡Muchas gracias, cariño! ¡Y cura Mafu! gigante! Bueno... Me ha hecho mucha Muchas me ha hecho mucha gracia. De 20 segundos cada uno. ¿Eso cuánto es? ¿Un minuto? No lo sé ahora. No, un minuto. Mami, mi... dile a mi máster, no sé a Marcos, que no se queje de que los PJS de su partida los hayamos hecho contra Umitas, que fue su culpa por pedirnos trasfondos. Se queja. Y, o sea, se puede quejar que es el máster. Juni, si alguien se puede quejar, es el máster. Uee, otro está. mes más. El 16 acabo los exámenes y podré ¿Mm? ponerme a allá nada. con Adom. Te queda nada, cariño. Lo tienes enseguida. Entonces de 30 al resto de 15. Me parece un poco salvaje eso, ¿eh? Me parece un poco salvaje. Voy a tenerlo que mirar, porque es que... Mmm, no me gusta. No me gusta. Eso lo voy a tener que mirar bien. ¡Ay, ¡Wow! Un gigante. También tenéis la posibilidad de guardaros el Prime. Oli. Y meterlo. ¿qué ganas? Aquí. Oye, pedí el VIP hace unos días, pero no lo tengo. ¿Tienes forma de comprobarlo? Sí, lo miro. Si no, no pasa nada. A ver, a ver, dime quién eres. ¿Quién eres? Que te he perdido. María, ¿eres tú? Olis Real. Escríbeme en el chat, esperando cariño. Estoy toda la semana por este momento. Dios, qué emoción, chispas. Corazón naranja, corazón naranja, chispas. Corazón naranja, corazón naranja, chispas. Soy yo, pues no tienes el bid, cariño, ahora te lo doy. Hice física y mates en la selectividad para subir nota. Y entrar a medicina, pero creo que no me va a dar Reagri. Con la calma, cariño, con la calma, tú míralo y si no te da, seguro que puedes eh, optar por repesca y cosas de esas. Tú, infórmate bien, infórmate. Nueve bien. meses ya. ¿Eso significa que salí del cascarón? ¿Qué ganas tengo de la partida menor que tres? Vale, tengo que haceros un anuncio antes de volver con las chicas. Voy a silenciar las alertas. Muchísimas gracias a todos y todas por suscribiros por los vídeos, por el apoyo. Sois amor, os adoro. Pero tengo que daros un anuncio, así que... Eh, bueno, es un anuncio, es una, es una cosa... ¡Elito, niña, cariño! Muchas gracias, amor. Más que un anuncio, es eh, una posibilidad que tenéis que mmm, quiero... Vamos a ver si puedo enseñároslo. A lo mejor puedo enseñaroslo, Esperad un segundo. Y así lo vemos todos. A ver, un, un momentito. Así os hago demostración en vivo. Tengo algo para vosotros y vosotras. Vale, vamos a ver. Voy a pasar al de gaming. Vale, y vamos a ver si os puedo enseñar. A ver, es que claro, captura de ventana me da mucho miedo por si de repente veis la partida. espera un segundo. A ver, bueno, me la juego, me la juego. No tengo ningún nepe en ninguna parte. Captura de ventana. Vamos a ver. Ah, mira, tú qué guarro. Mira tú qué guarro, menos mal que he bajado hasta el tope para que no lo vierais. Mira tú qué guarro. Sabía yo. Sabía yo que nos la iba a jugar. Si es que si es que vaya guarro. Vale, a ver. Os explico. A ver, dame un segundo. Si cambio esto aquí, ¿lo veis? Vale, perfecto. Perfecto, lo veis. Qué guarro, qué guarro, qué guarro. Es que... Mm, tela. Vale, ¿qué estamos viendo de fondo? Estamos viendo la página de No Solo Roll. ¿Vale? Para que os pongamos en contexto, lo veis arriba en la dirección. Estamos viendo la página de No Solo Roll. ¿Vale? Estefanía, ¡muah! un besazo gigante. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Imaginaos que queréis comprar algo bonito. ¿Vale? Yo qué sé, nos vamos al catálogo. Nos vamos a cultos innombrables. ¿Eso que veis ahí? Eso que veis ahí en cultos innombrables, eso es un Cazulu. Bueno, es un Cazulu no, eso es un profundo, ¿vale? Esto esto es lo que vio Gaby en su personalizada. Por ejemplo, cultos innombrables. Decís, quiero algo de cultos innombrables. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de cultos innombrables? Pues mira, hijos de Niarla <laughs> Me parece muy apropiado. Hijos de Nearlahotep, dices, oye, pues me apetece, me lo quiero comprar. Y le dais ahí al carrito, al carricoche, decís: Venga, pues lo quiero. Y pasamos por caja. Para ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues aquí estáis viendo que si compráis el manual, no solo rol, siempre que compráis el manual en físico, revisad si os llega a vuestra casita, ¿vale? Porque a lo mejor no me envían fuera de España, no lo sé, no lo tengo claro. Pero bueno, si lo compráis en físico, os regalan el PDF, lo veis aquí, no gratis, está, no sé qué. Y tenéis aquí lo que vale el manual, que en este caso son 40 euros, gastos de envío, total, impuestos y no sé cuánto. Y aquí tenéis una parte que pone cupón. Cupón. Y ahora llegáis y decís, cupón rea. Lo veis ahí, ¿no? Que pone real, le dais a ok y os aplica un descuento. ¿Qué os parece? Así que, mis amores, si queréis comprar, puede ser en físico, puede ser en PDF, puede ser lo que queráis. O sea, no eh, os he puesto este ejemplo, pero puede ser lo que queráis. No está limitado solamente para este eh, manual. Lo he cogido al azar, pues porque me parecía, me parecía bonito. Pero... Ya veis que tenéis un descuento para lo que queráis comprar en un no solo rol. Siempre que vengáis a la tienda, a la parte del resumen de compra, antes de que paguéis del todo, que pongáis aquí pagar y ponéis ahí vuestros datos para que os llegue todo. Antes de eso, en cupón ponéis REA. Como habéis visto, sin más, y os aplican un 5% de descuento. No, yo no lo voy a usar. <laughs> Esto era para que vierais la demostración. Esto no lo voy a usar yo. Para comprar cosas De hecho, si yo quiero algo de No Solo Roll, se lo pido a los chicos y me lo mandan Que son maravillosos, o sea, no tengo ni que comprarlo Así que, si queréis usar el código REA Para recibir un 5% de descuento De todo lo que tiene el catálogo de No Solo Roll, ya sabéis cómo podéis utilizarlo Así que, yo estoy muy contenta De que los chicos de No Solo Roll quieran mmm, Colaborar con nosotros Así que, vale, en todas las compras que hagas, cariño mío, en todas en todas, pues te dan que te ahorras dinero. A mí sí, a mí sí que me dan, a mí sí que me dan. Por cada comprita que hagáis vosotros, yo recibo dineros. O sea, que no recibo muchísimo dinero. Me invitaréis a un café. Me invitaréis a un cafelito. Depende de lo que compréis. Cuanto más compréis, pues más recibo yo. Es mundial. Es mundial. De hecho, si tú te compras un PDF, pues no hace falta que te lo manden a tu casa. Tú te compras un PDF y el PDF te llega instantáneo. ¿Vale? Instantáneo. Entonces tú puedes poner ahí el cupón, pones rea. Lo puedes poner en mayúsculas, que también funciona, lo puedes poner en mayúsculas, o lo puedes poner en mayúsculas, funciona igual. Le das a OK y te aplica un descuento del 5%. Si lo usáis mucho, porque hacéis vuestras compritas y usáis el código REA, la gente va a ver que estáis usando el código REA y van a decir: Mira qué bien, que REA tiene un mogollón de gente súper maja que está comprando mmm, con el código. Entonces esto es un win-win, gente. A vosotros os sale más barato y yo me llevo un café por cada compra que hagáis vosotros. Entonces. Mmm. Yo creo que está súper genial. Muchos de vosotros os queréis eh, meter en el rol, conocer cositas, comprar manuales... Os recomiendo los PDFs, sinceramente, porque ahorras espacio, ahorras papel y es mucho más rápida la búsqueda. Si no tenéis mucho afán de coleccionismo, no os compréis el físico, al menos yo no lo recomiendo. Pero cada uno que haga lo que quiera. Y ya sabéis, pues podéis aplicar este código de descuento. Así que lo, voy a, lo tengo que poner en un comando, Alejandro, lo tengo que poner en un comando. Pero bueno, eso es. Así que... Podemos volver al ya Chatting. Yo puedo cerrar estas cositas. Y me voy con las chicas. Vale, ahora ya puedo recuperar la partida. Porque yo sabía que me quería hacer el OBS. Me quería hacer toda la tramada. Y os iba a enseñar cosas. Y a mí me parece regular que os enseñe cosas. Así que bueno, pues eso. Si compras el PDF, luego te mola mucho. Te descuentan del físico. Correcto, bastanera. Te hacen el descuentito de lo que valía el PDF. Imagínate si el PDF vale 10 euros. Y tú te has comprado el PDF y te ha costado 10 euros. Luego te lo descuentan del físico que quieras comprar. O sea, es una maravilla. Así que haceros cuenta. Haceros cuenta no es un horror. Porque si a ver, creo que no podéis comprar si no tenéis una cuenta hecha. Pero vamos, que tenéis ahí vuestra cuenta y entonces además está súper bien organizado. Yo tengo un montón de libros de No Solo Rol comprados, ¿eh? O sea, yo soy fan de No Solo Rol y me hace especial ilusión que quieran trabajar conmigo porque yo ya era fan de la página y todo lo que tengo de rol lo he comprado allí. Entonces, es como nice. Ya has comprado, dicen, ¿en serio? Por favor, o sea, has hecho captura del momento, sin que se vean tus datos personales ni nada, pero has hecho captura del momento, dicen, cariño, si hacéis una capturita con que habéis eh, hecho una compra con el código, me mencionáis que os voy a dar el RT para que todo el mundo se entere. ¿Vale? El manual que queráis, ¿vale? Ponéis ahí REA, código de descuento del 5%. En España son las 7 y 20, llegamos tarde, pero todo, todo es por culpa mía. Las chicas son súper puntuales, siempre soy yo la que llega tarde. Siempre voy mmm, con el tiempo en el culo. Así que bueno, dicho esto, os lo iré recordando. Voy a hacer mucho spam a lo largo de los directos, espero que me perdonéis y que tengáis paciencia. Pero es que me hace mucha ilusión y quiero que la gente se entere, porque además es que es más barato, o sea, es que os sale más barato a vosotros. Es a vosotros, jugadores. <laughs> Así que me voy con las chicas, a ver si no las asusto mucho. No, no me has disuadido. Me asustaba. A Kata iba a decir. Bueno, sí. Hola, soy Kata. He asustado a Kata. ¿Por qué no veo? ¿Por Inter qué no veo? Soy la Inter peor Ay. del mundo, gente. Soy la peor del mundo. Quedamos antes, quiero que lo sepáis. Quedamos antes las chicas para que hagamos todas nuestras Oli. Oliwi, para que hagamos todos nuestros ajustes y tal. ¿Y ha hecho re algún ajuste? No. Por lo tanto, se ven las chicas, <laughs> pero no se ve Mei. O sea, yo soy la peor streamer de no éxito. Anda. ¿Vale? ¿Por qué no está Mei? Que le den por culo a esa, ¿quién es? Pero ¿por qué oh. no sale? Pero si está aquí, está aquí tu pantallita Pero esto es súper injusto ¿Se me escucha? Se te escucha, cariño sí, mío se escucha Vamos Bien. a ver Creo, es Creo que es Ahí que que te casado. tengo, ahí te tengo No te tenía porque como hice la personalizada <laughs> contigo Me estaba cogiendo el otro Discord Bueno, ¿cómo estáis mis niñas? <laughs> Dicen todas de negro, <laughs> sí Es verdad bueno, yo llevo flores hoy, un poquito de alegría. Y el mío, el mío tiene flores. Entonces, haciendo un pacto satánico. Soy... negra. Soy fan, muy fan de la mm, camiseta de May. Muy fan. O sea, mirad qué preciosidad. Los gatetes. Ver, los chistes. gatetes siempre, siempre mandan. Mira los gatetes. Bueno, pues, ¿cómo están mis niñas? No estaréis nerviosas ni nada, ¿no? es una partidita ¿Qué? de chill. No, no. Bebiendo no, hidratación. Sí. Sí, sí, yo vengo súper tranquila, ¿eh? Yo vengo súper tranquila hoy. Yo no. En plan, vengo a pasarlo bien ¿sabes? Yo estoy. No, es que yo estoy confusa, no. yo estoy confusa, Río, me tienes que aclarar muchas cosas porque yo estoy dos puntos confusa. Esto no me lo puede Yo te entiendo perfectamente. No, no, que esto no es... me hace riso, no me hace riso. Me hace susto, me hace susto. <laughs> Lo entiendo perfectamente que esto es confusa, porque yo estoy confusa. O sea, si yo estoy confusa y soy la master, ¿cómo no vas a estar, tú cariño mío? Pues yo te entiendo perfectamente. Pero voy a intentar que hoy muchas de tus dudas, y no solo de las tuyas, sino del resto... Al resto te... que le da igual. A mí me necesitas mis dudas. Al resto que le den bien, no, me ver. la bufa, que yo quiero saber lo mío, y se las demás de que se callen. Después de tener una personalizada de no sé cuántas horas. Pero horas! es que eso es lo malo. Eso ¡Anda! es lo malo, que la personalizada me ha generado dudas que yo no sabía ni que tenía. O sea, me ha generado dudas claro, que yo no había planteado siquiera. Las dudas te hacen eso. ¿Tú crees que.? Sí. Oh, qué guay. En las tuyas hay pinchitos. En las mías hay drama y destrucción. Bueno, yo porque no has querido. Porque no quisiste. ¿Tuviste? no has querido? Tuviste dos puntos como cuatro oportunidades. <laughs> ¿Sabes? Mira, Hola, soy bueno, el cinero, ¿Sabes? Voy con la amiga. No por ahí, va, por favor. Ninguna ha tenido al muchacho o muchacha con todas las bondades al aire pidiendo por favor besame. Pero es que guapa? no era el momento, estabas su hermana muerta. Es que, como. No, no era el momento, no era el momento. No lo era, no lo era. Entonces, pues eso se bueno, puede pero solucionar. oportunidad? Entonces no. No pasa nada. ¿Es que probé. Bueno, no hay soluciones para todo. No pasa nada. Eso es Men verdad. Menos para la muerte. Eso es verdad. Sí, <risa> Exacto. <risa> Exacto. <risa> 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 Eso dice Chacho. Oh, perdón. Pero espérate, ya ¿habéis oído a Terde, O sea, yo estoy en love con Dater, ¿de? ¿Sabes qué es una cosa? <laughs> Excuse me. Es, es se eso, lo es, dijo él. Eso, eso es dice Eso dice Charles. Es, 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 oh, es la niña fan de Charles. Yo no me he puesto así, eh. no, madre mía. <laughs> yo, es, estoy, yo estoy, haciendo la traducción de tu alma porque tú estabas intentando <laughs> mantener con postura, pero tus ojos, tus ojos, brillaban, tus ojos brillaban como las luces de las ya. estrellas que son testigo del romance entre el destino dijo. y el tiempo. ¿Qué, qué mierda me eso, ya hablamos de eso. ¡Muerte! qué me estás contando, muerte. O sea, Luna viene, de muerte y destrucción. Hoy Luna viene en plan destroyer, ¿eh? En plan me la pela todo, quiero descubrir cosas, ¡Moriros todos! Mi gente lo dice, el faraón se lo dijo, el faraón se lo dijo, el faraón manda. El faraón es sabio. El faraón se lo dijo, sí, sí, sí. ¿Nos podemos liar con el faraón? Es amiga. Saber qué van a hacer de ahí. Sí. En realidad, técnicamente, sí. ¿Qué? ¡Aquí no es, que... es Son los gemelos. No, <laughs> Ahora, no es el faraón, son los faraones, faraones. Los faraones. Los faraones. Faraón amenaza. Vámonos. <laughs> Vámonos. <¿No me> <laughs> bueno. Esto es amor de otro mundo, gente. Pues ligarse sí. con faraones negros, pues es amor y de otro mundo. O sea, está todo, está todo ya, ya, enlazado. Está todo aislado, gente. O sea, es así. Entonces, no nos estamos engañando ni baiteando las cosas. Por aquí cosas? me dicen, pero si Katia está embarazada de una sombra siniestra. ¿What? ¿Cómo? ¿Pero por qué embarazada? Que me lo explique. Me voy a hacer un test de embarazo ya. Me, me, me he rayado. <laughs> Porque, como a Carmila le salían del estómago, ¿sabes? De, de ahí. Se hacía la Las cesárea sombrillas. esa. Se hacía la cesárea esa, pues. Ni, no, ¿Qué no, voy? no, no, Rea, no, no, rea no. por favor. Rea, por favor. me junto. No, pues, Ana, no das tú la? Yo soy la más sanita de todas que te hemos visto entrar, ¿eh? Que te qué conocemos va. ya. Sabes si, si, si Cata está más cucu que todo. Cata y vamos y Gabi, este estás cucú, este estás cucú, yo estoy, sí, yo estoy okay. en lo... bueno, bueno, estáis preparadas. ¿Hola? Empezamos. Yo tengo mucho calor. Sí. Tengo mucho calor y tengo la ventana Dale, abierta. Yo Yo, tengo, que hacer mucha calor, así, hace. yo tengo todo cerrado. Pues yo tengo qué la verdad. ventana abierta. O sea, mis vecinos ah, sí, van a descubrir claro. quién, a quién tienen por vecina. Ay, qué maja la rubita esa. La rubita Saza hace en <laughs> pactos satánicos los viernes por la tarde. Bueno, yes. Yes. en capítulos anteriores de Amor de Otro Mundo, las chicas conversan sobre cómo acercarse a la tarotista y deciden mandar un correo a la empresa, donde les dicen que de acuerdo a entrevistarla, pero que deben mandar por adelantado el guión con las preguntas. Gaby le pide a Lucy que le instale una cámara oculta en su habitación y Sebas y Silver quedan para hablar. Kata revisa si puede comunicarse con la corona, pero no sucede nada. Revisa y escribe un buen post en su blog de la sacerdotisa y luego se comunica con Mita para quedar con ella. Gaby y Lucy crean la cámara para grabar a Morfeo. Tras eso van al despacho de Agata para hablarle de él y les entrega un contenedor de alma para intentar atrapar al pequeño. No lo consiguen porque parece que ya había algo en su interior. Y cuando le da una gema nueva, pues tampoco lo consigue. Silver habla con Sebas sobre que ha recuperado la memoria. Después de una conversación intensa, Sebas la abraza para decirle que las cosas son muy complicadas y que seguirá siendo el Sebas de siempre si quiere confiar en él. Después van todas juntas a hablar con Robin, que les sugiere, les sugiere hacer un pacto para pasar su información. Lucy y Gabi no están por la labor así que se marchan y Cata y Silver hacen el pacto de sangre con Robin y Mita. Dicho así, parece que no fue nada, pero fue una conversación muy intensa, muy dura, donde yo veía piñas, pero al final no pasaron. Lucy y Gabi se marchan de allí para ir a Umbra a hablar con Nata y con Sebas, que se convierten en chicas de Nata porque parece que es la única forma que tiene de protegerlas. Además, descubren que Sebas en realidad es prodigio. Les dice Nata que apoyen a sus compañeras en sus decisiones, incluso si esas decisiones son las de traicionar a Umbra. Y Kat Silver intercambian información con una Robin desquiciada. No voy a hacer un resumen de toda la información que acabasteis hilando con Robin, eso lo dejo para vuestras memorias. Tras eso se encuentran en la puerta de la universidad para saber que, la, que, que, para saber que les han aceptado la entrevista, si la envían antes para acordarla. Kata y Lucy reciben correos de la universidad diciendo que les han denegado sus entradas a sus respectivos clubes. Van a hablar con Scarlett para rellenar la solicitud en el club de periodismo, pero deciden quedarse como refuerzo tanto en el club de robótica como en el club de corte y confección. Pero tienen que pasar por esos clubs para avisar que sí que van a continuar allí haciendo horas extra, porque si no, dentro de una semana las solicitudes de esos clubs se perderán. Así que ahora mismo os habéis separado: Gaby y Silver están por un lado, Lucy y Kata están por el otro, pero da la hora de entrar en clase. Así que, como en principio nadie dijo que iba a hacer nada a 10 horas, vais todas a clase. Hacéis vuestros horarios y llega la hora del descanso. ¿Qué hacéis? ¿Lo del club se puede hacer ya o hay que esperar a última hora? Sí, se puede hacer ya. Vale, pues cataba a avisar eh, al club de lo de las horas extras. Vale, si no quieres tener una conversación demasiado extensa, les puedes avisar por WhatsApp. Oye, que sí que me quedo, ah. te validan la historia y con eso es suficiente. Sí. A no ser que quieras ir sí, allí. Sí. No, 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 o sea, aviso por WhatsApp en plan de. Oye, que sí, que las horas extras sí que las quiero hacer con vosotros. Eh, muchas gracias, jaja, caritas sonrientes, mucho brilli brilli. Muchas chispas, muchas chispas, como diría Conchita. Sí. Vale, pues te contesta. Ok, pues valido entonces tus horas extra. Bienvenida, Cata. Bien. Check. ¿Las demás? Eh, Silver quiere aprovechar la hora del club para eh, pensar preguntas para la sacerdotisa. A ver, de, de, desarrolla un poco. Quiere aprovechar la hora en el club. ¿Eso qué significa? O sea, ahora o sea, mismo estás decir, en, la, el descanso, en descanso. Pues eso, se va al club, ¿sabes? Y allí pues se pone a pensar preguntas para la sacerdotisa y le pregunta a Noemi, se llamaba, la chica de. O sea, del pero club, va, si o sea Silver sale de clase y sin sí. hablar con nadie se va directamente a periodismo. Bueno, les dejo un mensaje a las chicas plan No, 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 de... no es obligación, no es obligación, es solamente no, es no, para no. poner chicas, el contexto. Voy ¿eh? a ir al club para empezar a poner un poco, ¿sabes? En plan a plantear algunas preguntas para lo de la, la tarotista. Si alguien quiere venirse, ¿sabes? Estoy aquí. Cata pone dos iconitos de dos dedos haciendo así diciendo puedo ir. <laughs> Enviar, sí. vale. Voy y se va para allá. <laughs> ¿Lucy y Gaby? Mm, yo creo que Gaby está pensando en lo de su padre. O sea, yo creo que Gaby está por ahí perdida dándole vueltas al tema, así que... Para poner en antecedentes un poco, la personalidad de Gaby todavía no ha tenido lugar, ¿vale? Ya, yeah, ya, yeah, pero como tenía que ir y después uh -huh. cuando salga de clase llama a su padre y demás, pues le está dando vueltas. O sea, ahora mismo no quiero estar con nadie. Vale, o sea, que se pierde por ahí. Se va a la cafetería, se pide un café y se pone a pensar en el tema. Ok. ¿Lucy? Eh, le manda un WhatsApp a Andrew. Uh -huh. Que le dice que, que, bueno, que al final ha tenido que meterse en otro club, pero que aún así le han dejado quedarse en el de robótica para hacer horas extra y que se pasaría cuanto pudiera. Pero que fuera aceptando la solicitud al menos de horas extra vale pues Andrew contesta manda... periodismo vale Andrew manda un icono así y dice qué bien tenerte aunque sea un ratito jefa y ya está le pongo me alegra que te alegre <laughs> y una carita riéndose <laughs> y no responde vale ¿Haces algo al, más? Al club de periodismo. No, al club de periodismo. Vale. Eh, Gaby, ¿deambulas por algún sitio en particular? ¿Simplemente te pierdes por la facultad? ¿Te vas de la facultad y te vas a otro sitio? ¿Qué haces? Pues en principio se va a la cafetería, pero cuando se bebe el café, pues puede dar una vuelta por el parque, en plan por el campus y tal, haciendo tiempo. plan, paseando simplemente. Vale, día 3, 2 de 10. Estás tirando percepción, inteligencia más percepción. Vale. Esto es. A ver, dame un segundillo. 20. Vale. Después de la cafetería, te bebes el café bastante rápido. Te queda todavía bastante tiempo para, para que empiecen las clases, ¿no? Aún te queda bastante de descanso y vas por la universidad pues arrastrando los pies, preocupada dándole vueltas, cómo va a ser el reencuentro con tu padre, tal, no sé qué... Hay bastante gente porque es la hora del descanso entonces gente que sale de las aulas que van al exterior, que van a la cafetería, o sea, hay mucho movimiento y te das cuenta entre tanto movimiento que hay eh, como un grupito hay un corrillo de gente, pues que están charlando, acaban de salir de clase y están charlando y te llama la atención un chaval que lo ves y te da la sensación de que lo conoces. O sea, su cara te es súper familiar. Es como, ya este lo conozco de algo y estás ahí como dándole vueltas de, pero este quién es y no te das cuenta de que le estás mirando fijamente a la cara. Estás ahí como pensando de, pero, ¿y este de qué me suena? Este de qué me suena. Entonces el chaval se da cuenta de que le estás mirando mucho y sonríe y sale del corrillo, pues están ahí hablando todos, sale del corrillo y le dice: Hola. Y vamos a poner el eh... del caballero. Vale, la pongo yo también. Ya todo el mundo sabe quién es, ¿no? De hecho, mi chat sabía quién era antes. Tremendo incluso, culazo. Antes, incluso, de que dijera a quién habías visto. Te he dicho, tía, tres dados de diez. Y mi chat te ha puesto. Y a Ni, ni Ni, Sí, todo el mundo sí. Buenas. Eh... ¿Me buscabas? No. Eh, pero. ¿me suenas de algo? A... Yo te sigo en Insta. ¿Ah, sí? ¿Eres una admiradora? No tienes a ver, pinta. tanto como admiradora. Ah, ¿no? ¿Tus admiradoras tienes un per... tienen un perfil? ¿Tus admiradoras? A ver, si. Sí. Chicas jóvenes, un poquito histéricas, muy ruidosas. Si te refieres a eso? Mm, pues no soy. ¿Seguro que solo me conoces de eso? ¿Y se aparta, sí. del, se aparta del grupo? gaby imagino que se ha parado o ha seguido andando? Mm, se ha parado. Pues sale del grupo y se pone al lado de gaby ¿Dónde vas? ¿Te acompaño? A ningún sitio, estaba paseando. ¿Te acompaño a pasear? Mm, vale. Van andando los dos sin rumbo fijo. ¿Y ¿Solo me conoces de eso? Mm, ¿De qué más? ¿Estás en clase o algo? ¿Estás en mi clase? ¿Qué estudias? Mm, pues estoy haciendo un máster de fisio. Nada súper interesante en realidad. Yo biología, así que no. Ya, bueno. A lo mejor has conocido a alguien que se parece mucho a mí. Ostras. Pues ahora que te miro sí que me suena. Gafitas, pelo largo. ¡Hala! Eh, eres el hermano de Anthony. Efectivamente, soy Ian. Un placer. Y extiende la mano. Mm, yo soy Gaby y le doy la mano. Sí, sí, ya sé quién eres. ¿Cómo no saberlo? Probablemente seas la chica más guapa de todo el lugar. A ver. Pues es, puede ser. Puede ser. Um, uh -huh. Se pone, se ríe. Eh, Gaby se ríe. O sea, estaba como intentando mantener la postura y tal, pero se queda como what the fuck <laughs> y se ríe. Eh, um, pues pensaba que me ibas buscando, la verdad, porque me dijeron que me buscaríais. Pero no he notado vuestra presencia muy cerca, la verdad. Si me habéis buscado, lo habéis disimulado fenomenal. Ah, tú eras... Eh, vale, tú eras... Vale, vale, vale. Erais hoy. Sí. Ah, sí. Pues, pues no, es que tampoco necesitamos a nadie, yo creo. Como a mí me gustan, independientes, empoderadas, pero no es porque me necesitáis, es para ayudaros, para ayudarte. ¿A qué? Bueno, en principio... ¿Podemos irnos a un sitio para hablar un poco más tranquilo? ¿A un banco del parque? Me sirve. Vale, vamos. ¿Y bueno, qué tal las clases? Pues con ganas de terminarlas. Pues sí, vaya coñazo. Yo no sé cómo me he dejado convencer por mi hermano de volver a estudiar otra vez, pero bueno. Eh, no me tenía que haber convencido si me hubiera dicho que me iba a encontrar con tantas alegrías por aquí. Vale, claro. ¿Qué te pasa? ¿Te noto triste? No tengo el día, pero, pero bueno, ya es igual. Estoy bien. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que no sé, te haga un masaje? Soy fisioterapeuta, creo que ya te lo he dicho. Porque te noto tensa, te noto muy tensa. Como diría mi hermano, puede ser que estés somatizando y yo te puedo ayudar, al menos en la parte física. Vale. Llegáis, hablando de trivialidades varias, llegáis hasta el parque y él se queda de pie y hace un gesto para que Gaby se siente. Se sienta. Con permiso, le ponen las manos en los hombros y empieza a hacerle un masaje en la espalda. Gaby está viendo las estrellas de, Dios mío bendito, qué agustito que estoy. Y él sigue haciendo el masaje. Bueno, era porque... Pues lo que te estaba contando, ¿no? Que os puedo ayudar en cosas que necesitéis, porque me han dicho que están pasando cosas turbias por aquí y que tenemos que echarle un ojillo. ¿Nos ¿No han dicho a vosotras lo mismo? Un momento, Rea. Está haciéndome el masaje en la espalda mientras me habla al oído. Es correcto, sí, señor. Una voz varonil. Eh. Además, está hablando en un tono bajo y calmado, pues porque mmm, lo que está contando es una cosa un poco secreta. Por eso, además, os habéis ido al parque alejándoos de todos. Y está ahí. No te llega a susurrar, pero casi. Mientras sigue mmm, haciendo un masaje de lo más profesional, ¿eh? No intenta sobar nada. Vale. Um, a ver, eso nos han dicho, que pasan cosas raras, pero. Tampoco hemos visto mucha cosa hasta ahora. ¿Pero habéis buscado algo? ¿Habéis investigado algo? Que pasan tantas cosas que al final yo creo que no nos da tiempo a todo. Así que hemos investigado un poco en el club de periodismo, pero poco más. Ah, mira, yo también estoy en el club de periodismo, pero es un coñazo. Ya. Yeah. Pues hemos estado. Eso ahí... que he visto y se asoma así un poco. Eso que he visto es una sonrisa, <laughs> eh... vamos, que ver, también, normalmente... también te parece un coñazo, ¿no? Sí. Normalmente estoy un poco mejor, perdona, pero es que hoy de verdad que. Ah, perdona ¿Has porque pillado relájate, no te preocupes por nada. Todos tenemos malos días. Sigue sí, haciendo el masaje. Gaby está en la gloria. Entonces, eh... ¿vais a hacer algo? ¿Tenéis algún plan? ¿O de momento os estáis dejando llevar? No tenemos planes, la verdad. Tendríamos que hacernos. Pero sí, nos estamos dejando un poco llevar y. Y pues ahora mismo estamos investigando algunos documentos que dejó una chica a la que asesinaron, vaya. Sí, en el club la, de periodismo. la antigua líder del club, ¿no? Sí, pues se ve que dejó unos documentos con temas varios que está investigando y pues los hemos estado leyendo y poco más. Pues la verdad es que a mí me daba muchísima pereza ver esos documentos, era una pila enorme. No sé, varias cajas quizá. Ah, o sea que tú también. Pero no los has leído. No, que va. ¿Notas cómo las contracturas de tu espalda, que estabas así como tensa y tenías ahí como nudos en la espalda y tal, notas cómo se empiezan a deshacer solos? Es como si se te estuviera liberando. Es. Además, notas como un calor que hace que se separen y se relajen los músculos. Sientes que eso no es un masaje normal, pero te está viniendo fenomenal. Vale, pues Gaby gime un poquito. <laughs> Gaby gime levemente, hace un. Oh, ¡Ay! Vaya, pues. Ajá, ajá. Yo veo que. ¡Te gusta! O sea que está siendo efectivo, ¿no? Te estoy arreglando un poquito la espalda. Sí, la verdad es que sí. Bueno, me alegro entonces. Sigue moviendo las manos a los sitios justos donde Gaby siente dolor, sigue notando ese calorcillo que hace que toda la espalda se le quede como nueva. Y cuando termina de hacer todo el masaje, ya no te duele nada, ya no estás tensa y él se sienta al lado de Gaby. Y la mira. Vale, pues Gaby lo mira también. Eh, joder, muchas gracias. La verdad es que menuda diferencia. Puede ser de utilidad. Así que si necesitas algo, avísame. Lo que sea. Um, lo mismo digo. Pues mira, ya que lo dices, ¿por qué no me das tu número? Y así se si necesito algo de ti, pues ya sé cómo encontrarte. Te sigo en Instagram. Búscame. Ah, bueno, me parece bien. ¿Te gusta más hablar por privado de Insta? Saca el móvil y empieza a mirar. A ver, no te voy a dar mi teléfono sin conocerte. Lo suficiente. Me parece bien, chica. Precavida vale por dos. Esta, ¿verdad? Joder, qué rápido me has encontrado. Me pensaba que tenía más seguidores. Qué va, si es que tampoco soy tan popular. Es que además has dado like a todas, entonces ha sido fácil encontrarte. <laughs> Gaby se pone rojita y sonríe así como. Él estaba con una sonrisa radiante, está en su salsa, está ahí y tal. Bueno, pues ya te sigo. Vale, Ahora pues, tengo permiso para me... spamearte por ahí todo lo que quiera, ¿eh? Me puedes pasar memes si quieres. Vale, pues sí, también lo haré, sí. <ríe> <ríe> bueno, yo me tengo que ir ya, pero ha sido un placer. Igualmente, Ian. Ya nos volveremos a ver. Que vaya bien. Chao. Y se levanta con las manos en los bolsillos y anda súper casual marchándose por el parque. Oh, muy rico. <laughs> ¿Te quedas ahí sentada? ¿Te marchas a algún sitio? No queda mucho tiempo. Me de... queda me quedo ahí choqueada, en plan, ¿qué, qué, ¿qué acaba de pasar? Sí, me quedo ahí. Es, sí. <laughs> ok. Mientras tanto, Silver llega la primera al club de periodismo. Mm, vale, eh, ¿está por ahí la tal Noemi? Sí. Vale, Silver, entra en plan, hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Miradita unos... de arriba abajo. <coughs> vale, ok. Eh, nada, que he venido aquí a, a seguir revisando papeles de, de Ángel y bueno, habíamos pensado en... En hacer una entrevista a una. con esto todo el que pasó en el club de Famal Hack y tal. A una tarotista famosa, ¿sabes? Que. que ha estado en cuarto milenio y tal, y creo que a lo mejor le puede dar un poco de vidilla. Bueno, claro, os pega. Os pega bastante esas cosas. Ya me lo dijo eh, tu compañera. Bueno, pues ¿necesitas ayuda con eso? Bueno, eh, le enviamos un email y nos ha pedido que, que le pasemos las preguntas para una entrevista, pero no sé si necesitaríamos alguna serio? cosa. ¿En serio? ¡Qué rancia! ¿Quiere pactar sí. las preguntas y las respuestas? Sí, supongo que a lo mejor, como es un poco famosa, es un poco de. se hace lo que yo quiero y tal. A ver, siempre podéis hacer lo que hacía sí. Ángel en este caso. Tú mandas unas preguntas muy sosas, te las aceptan y cuando llegues allí vas a machete. Y al final es lo que es claro. real. Esa es la idea. Mientras estábamos manteniendo esta conversación, Kata y Lucy llegan al club de periodismo. Hola, buenas. 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 Hola. Mira, eh... de arriba abajo a Kata, de arriba abajo a Lucy. Wow. ¿Hay eh, algún problema con nuestra vestimenta? ¿Qué va? Si estáis preciosas. Vosotras sois las de Fasmo ah. Hacks, ¿verdad? Eh, si eh, eres, sí, mm, He recibido esta mañana, bueno, esta mañana, primera hora, la solicitud. Mm, bueno, la ha mandado Scarlett. ¿Habéis ido a uh -huh. hablar con ella? Y mira, sí, ya hemos hablado con y ella. Y mira a Kata directamente. Oh, Dios mío. <laughs> ¿Y qué tal tenía el humor hoy? Bien. <laughs> bueno, nos ha mordido la yugular, entonces. Bueno, yo la he notado mm. como un poco más irritada de lo normal, ¿no? Ah, tú tienes buen ojo, Lucy. Me gusta. Dicen por ahí que está especialmente irritada. Ya mm. uh -huh. he notado. Bueno, igual Cata no se ha dado cuenta, es normal. Tengo que validaros las solicitudes que han llegado antes. Pero si necesitáis algo, estoy ahí atrás, ¿vale? Creo que Silver se iba a poner con algo interesante. Podéis echarle un ojo ya, enseguida estoy con vosotras. Vuelve a mirar de arriba abajo a Cata. Noemi. Perdona, Lucy. Perdona, perdona. Es que como os conozco, ya es casi como si os conocía de toda la vida. ¿Habrá algún problema con estas solicitudes? No, solamente tengo que validarlas y ya está. Vale, perfecto. No se nos va a hacer ninguna pregunta ni nada. La... ¿Tenéis alguna duda o algo? A ver, necesitamos sí, miembros. Sí. Este es el club más grande y el que. Digamos sobre el que más presión recae porque todo el mundo piensa que tenemos que hacer una labor más especial que el resto de clubs. Entonces. Eh... No sé, a mí me encanta que estéis aquí, necesitamos gente, pero si tenéis alguna duda... Me nota que estás encantada de tenernos aquí? No, ninguna. Hombre, por supuesto que lo estoy. ¿Cuántas más? Si más diversión. Ángel estaba aquí, ¿verdad? Sí, era la líder del club. Ahora he tomado yo el relevo. ordenador? Llevaba portátil, pero no lo dejo aquí. A lo mejor dejó Ay. algunos discos duros, porque siempre iba con un montón de, de cacharros varios y tal, pero el portátil no, el portátil no, lo, no está aquí. Mira su, pues su sí, escritorio. Si me lo permites, yo. Sí. Como si fuera tu casa. Su escritorio es aquel del fondo. El que está como repudiado al que nadie se quiere acercar, aquel uh -huh. es el suyo. Perfecto, pues muchas gracias. A ti. Bueno, voy a esto con vuestras solicitudes. Si queréis algo, llamadme. Vale, ¿Dónde te llamamos? Voy a estar ahí. Ahí atrás. Ah, vale. ¿Necesitas algo ahora, Cata. No, era por. si necesitamos saber preguntarte algo y no estás aquí, por si nos puedes dar tu número. Ah, claro, por supuesto. Apunta. Está como muy. Saca pecho palomo un no. poco la nena. Saca así un poco de pecho palomo. No. Claro, apunta. 696969. ¿Seis, nueve, seis, nueve, seis, nueve? <laughs> Te das un número de teléfono. Vale. <risa> vale. <risa> vale. Pero bueno, perfecto. que de todas formas voy a estar por aquí dando vueltas. O sea que si me necesitas, avísame. Vale, perfecto. Noemi, ¿qué más? Noemi, secas si eres buen periodista, lo sacarás tú sola. Hmm, vale. Se gira y va al ordenador que tiene por detrás. ¿Qué hacéis? Eh, Silver saca eh, su portátil, vale, y empieza ¿Silver a... tiene un portátil? Sí, uno que va un poco a pedales, pero. Ah, sí. es verdad, tenía uno ahí como muy antiguo, no sabía que lo llevaba encima. Abre para clase, sí. Vale, vale, vale. Vale, y empieza pues a apuntar, ¿sabes? Abre un Word y empieza a ir plan, ¿sabes? Las preguntas para tal. ¿Sabes? De hecho, mejor un Google Drive y así se lo comparte a las chicas. Ok. ¿Sabes? Y se lo dice a Katia Sí, chicas, voy a empezar a pensar preguntas para lo de la entrevista y tal. Por si podéis echarme la mano. Pues sí, yo... Pero bueno, mis dulces. Aunque esto seguro que se te da mejor a ti. ¿Cómo lo sabía. Eh, ¿En qué no. parte está, Silver? ¿Mm? ¿En, ¿En, en un escritorio eh, vacío. Vale, pues digo, <laughs> si no os importa, voy al escritorio de Ángel, que está aquí al lado, y echarle un vistazo vale. a sus discos duros que yo vale, vale a ti también. Vale, sin problema. Noemi, no es Noemi Es Noemi vale. vale, entonces, ¿vamos a jugar a lo de Decir vamos Preguntas a jugar un juego. que luego no le vamos a hacer O, o vas a poner las reales eh, Yo había pensado poner preguntas Y luego decidir cuáles metemos y cuáles no Hicieron una foto vale. chula Pero al final vale. no me la quedé, soy Va. la peor Si tenéis eh, albrindes de Noemi Real, Tengo 14 preguntas Oh. Las has escrito ya, claro. Eh, ya sabes. Deja algo para mm, las muchachas, o sea, quiero decir. Si, sí, sí, no, por eso. Digo, si vas tú y vomitas ahora las 14 preguntas que no, has por pensado eso, fuera de eso, cámara, nada. pues no darás chance, digamos, a que ellas Pues mm, lo piensen ya, un ya, poquillo por eso. Entonces... por eso no pienso ponerlas. A ver, Lucy, primero, Lucy ha ido al escritorio de Ángel. Uh -huh. ¿Qué buscas? USBs, eh, tarjetas, discos duros. Vale, discos, tiene un cajón. Disquetes. Tiene un cajón que abres y tiene uh -huh. discos duros. Tendrá como un par. No tiene cable, pero los ves ahí, uh -huh. de esos cuadraditos SSDs, SSDs pequeñitos. Sí. Lo oh, demás, siempre lleva cable de sobra. Lo demás, pues mmm, papeles, eh, lápices. Mmm, no vale, pues parece si que Okay. Y pega un vistazo, porque lo vio en la peli, pega un vistazo en el escritorio, en los cajones, por los lados, por si hay algún disco en plan pegado con cinta, ¿sabes? Que esté súper escondido. Vale, pues tira tres dados de diez. Revisa bien. Ok, pues como buscas en profundidad y no solo en lo que se ve a simple vista, tira tres dados de diez. <laughs> Estás tirando... Estás tirando, inteligen tirando inteligencia más percepción. Y como Kate y sí. Silver están hablando entre ellas, pues no te están ayudando en esta jugada. No. Así que. Eh... Pero tengo 19 de base. Pues entonces te pones a buscar mm, pensando. Este cata busca fatal. Pero Lucy conocía a Ángel y le caía más o menos sí. bien. Entonces, como que sentía un poco de afinidad con ella porque Ángel sentía que era un poco parecida, ¿no? Que podían ser parecidas. Entonces Lucy empieza a pensar: bueno, Ángel era muy inteligente, seguro que. No se hubiera dejado sus cosas así tal cual en un cajón y ya está. De hecho, su portátil no está aquí, pero seguramente se dejaría algo en la universidad. Entonces empieza a buscar en el cajón y encuentra efectivamente que el cajón parece que hace tope. Cuando metes el cajón, hace tope con... Con una tablita que tiene por detrás, pero <laughs> buscando se ha dado cuenta que ese tope como que cierra antes de lo que toca. Entonces desmonta el cajón y ve al fondo, pegado con cinta aislante, un pequeño USB. <laughs> lo coge. <laughs> ¿Pero qué os <me> pasa? <laughs> pues coge el USB chiquito que había escondido al fondo. Lo enchufa en su portátil. ¡Pim! Lo enchufa y como no está encriptado ni absolutamente nada, puedes acceder directamente a lo que hay. Y lo que ves son carpetas comprimidas, archivos.rar y los nombres son apuntes de periodismo, apuntes de no sé qué, ética y no sé cuánto. Es como si tuviera carpetas de asignaturas de su universidad, de su carrera, y todas están comprimidas. Cuando haces clic en una al azar para intentar descomprimirla, te pide una contraseña. Desencripta, coño. <risa> <risa> o sea, <laughs> ponte la contraseña, dame acceso. Es algo muy trivial para Lucy, porque al fin y al cabo es una contraseña de un zip, o sea, quiero es súper trivial, pero aún así, tírame para que. A ver si no pifias y sin querer te. Explota, no sé. Sí, no, puede ser. ser. O que lo Nada, borre no sin flotado. querer o lo Explotado. No lo... vale. Todo bien. Le pide sin más problema. desencríptate, Y se desen... Bueno, y se abren, o sea, se descomprimen los archivos, las carpetas. Le da uno al azar, ética y no sé qué de periodismo. Y ve que tiene carpetas, subcarpetas con más apuntes, digamos. Le empieza a echar un vistazo rápido. En alguna de las carpetas efectivamente hay apuntes, PowerPoints, documentos de Word, donde hay apuntes. Apuntes de verdad, pero mientras va haciendo clic en los diferentes archivos, encuentra algunos que no son apuntes y que son, digamos, informes que hacía ella. Te pones así a buscar, hay algunos que son no muy relevantes, de casos a lo mejor que estuviera eh, investigando en el pasado, no sé qué de una empresa, no sé qué de tal, de personas que no te suenan. Debe ser importante si estaban escondidos ahí. Pero hay uno que encuentras que te llama la atención. Porque eh, escribe cosas como. ¿De verdad existen poderes? ¿Hay habilidades que te permitan hacer cosas sobrehumanas? Hoy he visto una cosa muy extraña. De repente en el baño he visto a una chica entrar y luego era otra persona distinta. Y tiene ahí como intenta, digamos, hacer flechas y esa flecha de persona extraña, distinta y tiene como varios nombres y uno de los, de los nombres es Robin y luego hay otra flecha que sale de Robin y pone su nombre real y empieza como... Que tiene ahí cosas que tenían que ver con poderes, por lo tanto, te hace pensar que Ángel no tenía ni idea ni de poderes, ni de sectas, ni de nada. Pero que había visto cosas extrañas. Ves nombres que no sabes quiénes son y que pone poderes, interrogante. O sea que, según Ángel, había personas en la universidad que se comportaban de forma extraña como que podían tener poderes o algo así. Mientras tanto, Cata y Silver están preparando las preguntas para la tarotista. Vale. Hablen. Bueno, pues. Um, podríamos empezar con un. ¿A qué edad empezaste a dedicarte buena, Cate, a buena. esto? Vale. No sé. profesionalmente. O a qué edad tuviste. ¿Cómo se diría? Despertar en. En los conocimientos que tienes tú de la evidencia. Sí, algo así, yo creo. Sí. Una de cómo se dio cuenta de que tenía esos poderes, por así decirlo. Y, y la otra, pues, como. cuando empezó. Um... Vale. Siempre, siempre eh... viene con los deberes hechos. Es una cosa. Toda la semana escribiéndome, ¿y esto puedo hacerlo? Eh, ¿Y esto sí? ¿Y esto no? ¿Y esto no sé bueno, qué? Bueno, me imagino que, no sé, que nos cuente un poco su trayectoria de si antes ha estado en otro sitio, eh, ¿sabes? ¿Por qué, Me algún? imagino que no habrá estado siempre donde está ahora, eh, en la empresa en la que está ahora. Uh -huh. Para que nos cuente un poco sí, de te lo. los lugares en los que ha trabajado. Siempre ha sido así, te lo. ¿Y cuál le ha gustado más? Yo he puesto algunas preguntas En plan de ¿Qué es lo más extraño Que le ha pasado Echando las cartas? ¿Se ¿Si ha que... colaborado alguna vez Con la policía? ¡Kuroe! Eh! Se va a ser bello ¿Si se ha sentido alguna vez Estigmatizada o perseguida Por sus dotes? Ojalá las preguntas de Telo um... Eso está bien Pero A lo mejor Bueno, no sé si aceptarán Esas preguntas o sea, sería interesante saberlo, claro, pero. No sé. De hecho, he eh, eh, puesto también si nos podría hacer alguna tirada alguna de nosotras. Silver. ¿Qué? ¿Puedes añadir una pregunta a petición mía? Claro. <laughs> a ver. ¿Qué consejo le daría a alguien que siente que.? Tiene poderes de clarividencia o algo de así. ¿Qué consejo oh, ¿alguien le daría? ¿Qué puede tener ese don? ¿Alguien? ¿Que cree que puede tener ese don? Sí. En plan de que está empezando. Tatisa, confírmeme sí. lo que me dice el faraón negro, por favor, gracias. Creo que puede <laughs> estar bien. Puede ser interesante. Es algo que todavía no controla No. Discorba de culo, ¿eh? Es, es, está bien todo, sí. Está bien. Vale. Mira a todos lados en plan de mierda, micros cámaras socorro, <risa> acción. <risa> micros cámaras acción. <laughs> so, um... sí. Vale. No sé. Digamos que este rato que ya se han estado pensando preguntas, también Lucy, mientras estaba haciendo la búsqueda, pues ya ha terminado. tiene vale. Digamos, ha descubierto toda esta información. Eh, Lucy, vale. algo más. Cuando estabas viendo mmm, que Ángel tenía sospechas de diferentes personas con poderes, miras los nombres y no hay ninguno que te suene de gente que conozcas. Es todo nombres que no... Vamos, quien no sospechaba que alguien que tú conozcas tuviera poderes. La única persona que ves que podía tener sospecha de que tuviera poderes es Mita. Vale. ¿De los demás ninguno de bueno. los que conozcas? Está apuntado como sospechoso de tener algo extraño. Aparte de Robin, que ya lo has visto que había puesto ahí. Robin, no sé qué. Vale. No me gusta lo que estoy pensando. Eh, vale, vale. Ves a Kata y a Silver que están hablando entre ellas de las posibles preguntas y Silver está tecleando y están ahí hablando pues de eso. ¿Te puedes unir a ellas o buscar algo más? Dime tú qué haces. Uh, bueno, doy por supuesto que lo más gordo es lo que he encontrado, porque es lo que estaba escondido, no creo que tuviera <laughs> información importante tirada ahí, como tú has dicho, en el cajón. Sí que estaría guay saber dónde está el portátil. Igual en objetos perdidos, que eso dejar en algún sitio, cuando desapareció, no lo sé pero bueno que lo da por finalizado como que ha encontrado ya eh, una pista igualmente en el usb intenta mirar si hay algún documento oculto porque también puede ser que le des es decir los archivos también uh -huh. se pueden ocultar pues vas a la pestañita de ver mostrar archivos ocultos no ves nada oculto vale pues me me guardo el documento a mi ordenador uh -huh. Me quedo el USB Que lo meto en la mochilita de portátil Recojo el portátil y vuelvo con las chicas Vale, pues las escuchas hablar De posibles preguntas y tal mm. Vale Ya estoy aquí, chicas Hola Así... eh... ¿Tienes alguna idea de alguna pregunta que quieras hacer? A mí no se me ocurre. Ah, uh, hombre, es que. De a hecho, ver, le a hacer preguntas, tío. pero sobre el programa en el que apareció de. de Cuarto Milenio. De hecho, yo lo he puesto milenio? aquí. ¿Cómo fue su experiencia participando en Cuarto Milenio? Es ¿Ah? la primera pregunta que puse, porque como dijiste que te gustaba Cuarto Milenio. Sí, sí, me, me gusta mucho. Pues por eso me se ha puesto. Mucho. Me gustaría saber cosas como, por ejemplo, si realmente, eh, digamos que sí, cree sí. que las cartas de tarot eh, realmente las respuestas las da, digamos, un muerto o un fantasma, ¿sabes <laughs> qué? Me encanta. Es decir, eso salía en programas como que desde el más allá podían, eh, digamos, ver el futuro y ellos eran los que daban las respuestas con las cartas. ¿Quién crees que re, um, da la respuesta de las cartas? Sí, o qué poder crees que hay en las cartas a la hora de... ¿Responde vale. un muerto? ¿Responde ya un primigenio? ¿Cuándo ha dicho eso Lucy? La musiquita está de ascensor, muertos. hola. ¿Pasa algo? No, no, nada. Qué curioso, ¿no? Lo de que los muertos le... Vale. Sí. Pues... Y claro, porque a decir ella se dedica a eso, ¿no? A las sí, sí, cartas sí. de tarot y pues fue al cuarto milenio y habló un poco de la relación que había. Vale, pues apuntado. Quizá le puedas preguntar qué relación cree, o sea, no sé si es lo mismo que la otra pregunta, ¿no? Pero, Malik. ¿Qué, ¿qué relación cree que hay entre los muertos y las cartas de tarot? Ah, qué buena es esa, electróniña. Esa es una pregunta que flipas, ¿eh? ¿Esa es sí, muy buena. Sí. De hecho, ¿sí? sí. Es que tiene que ver con el programa. ¿Sí? Paula, te he contestado, sí, cariño, sí, por sí. Twitter. Eh, le guiño un ojo a, a, a Lucy. <laughs> ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué le guiño vale. un ojo? ¿Qué estás pasando? ¿Has apuntado también? <laughs> vale, pues. Ya tenemos unas cuantas preguntas. Ah, pues guay. ¿Tú has encontrado algo ¿Cuántas interesante tenéis? ¿Lucy? Sí, he encontrado. Uh, lo que no sé si os va a gustar o no. ¿A qué te refieres? Uh -huh. uh, he encontrado información que tenía Ángel muy escondida. Parece ser que. Como pensaba, es una chica bastante. No, no molestas no, 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 niño, qué va, pues, va, qué va. Qué va? Eh, se dio cuenta de que había gente con poderes en, en la universidad estoy con las y, chicas y pero sobre ah. nosotros ¿qué? le va a dar embolia a Cris <laughs> ah no 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 eso no a ah. ver um... si queréis os lo acabo de aplicar en casa sí Mejor. claro <laughs> eso estaba pensando ¿sí? vale claro porque el tema de los claro los poderes claro. poderes sobrenaturales y tal <laughs> Vale. Todavía estamos investigando de Fasmo hacks Claro, claro. Claro. Vale, vale. Bien, bien. Sí, mejor. me encanta. Vale, pues nada. Se, ha acabado, se os ha acabado, o quedan cinco minutos para que se acabe el descanso y continúen las clases. De hecho, hoy es viernes, así que vale. os quedan tres horas por la tarde y luego se acaban las clases hasta el lunes. Vale. vale. Lo, lo, si se levanta e intenta. Así con los poderes O sea, poner las manos por las paredes en plan. No me pasa nada. Eh, intenta averiguar a ver dónde están los micros. Eh, no hay? vomites. <laughs> no vomites, Chris. Que va a vomitar, no, no, hombre. Le ha un eructito Para ahí. Eso. Quieres buscar ubicación de micros? Tía tres dados de diez mucho. ¿eh? La pitia se viene. Madre mía, la música estamos, está infernal. Mira, buenísima, Inteligente. Voluntad bien, más Tecnomaga, bien. más 9. Voluntad más Tecnomaga, 17 más 9, por cuenta tú que me da pereza. Pones la mano en la <laughs> Uy, pared. <laughs> Y buscas la electricidad a través de tus manos por donde van cables. Notas los cables de la luz, las tuberías que le dan corriente a los enchufes, a las lámparas. Te sigues concentrando. Pones una cara que no te das cuenta como de medio drogada. Porque como estás muy concentrada en tu poder, estás ahí apoyada en la pared y de repente tienes eh, esta típica pose de mmm, tío en discoteca que se apoya en la pared para parecer interesante, pero va demasiado borracho como para serlo en realidad. Pues esa es la pose que tiene ahora mismo Lucy. Silver y Cata ven como eh, qué está pasando, pero ella está como muy ent entregada a la causa. Ella en su cabeza solo ve circuitos, electricidad, está buscando por todas partes y encuentra los micros. Exactamente hay tres. Vale. ¿Puedes hacer algo con la tirada que has sacado? Aparte de localizarlos, puedes hacer algo más. Puedo saber... ¿Dónde se guardan los archivos de ese audio? ¿O es decir el destino? Te puedo decir que ves como esa electricidad y esa información mmm, bajan al sótano. Y puedes intuir perfectamente dónde van. Porque has estado sí. allí. Aunque sea un sí. poquito solo. Sí. Uh -huh. Eso te hace recordar lo, ¡Lo que te reviento! dijo. Eso te hace recordar lo que dijo Andrew, que no pudo acceder a las grabaciones tuyas bajando por el ascensor. Puedes reventar no. los micros, pero no impedirás que la información haya viajado ya. Bueno, pues me cargo el servidor también. Eh... ¿Quieres cargar del servidor? Tira tres dados de diez. Es algo muy difícil desde donde no, estás. ahora no, ahora no. Ah, amigo. vale. Me lo cargo cuando baje. Vale, cuando vale. Va, ahora no. Ok, Pero Me has dicho. No puedes borrar, sabes, lo que ya haya. Digo, bueno, pues cojo los archivos y me cargo del servidor. Tampoco pasa nada. Explota Sobrecarga todo. de electricidad. <laughs> Exactamente. Ahora mismo con eh... la mano apoyada sabes todo eso. Vale, puedo saber la ubicación también de, o sea, siguiendo la corriente, un poco viendo la situación de los cables y tal. Si veo que van al sótano, ¿puedo intentar ver si hay algún cable más que pase por ahí al lado, que sea el de las cámaras? Ahora mismo te estás concentrando en los micros, entonces has obviado todos los demás cables, has visto cables de enchufe, de tal, y has dicho, no, 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 solo micro, solo micro, solo micro. Que no se me ocurre nada, tiro pespicaz, coño pespicaz para qué si la, o sea, realmente sabes que la información pues... de micros en principio en la universidad sí. no hay cámaras. De hecho, solo hay una sí. zona que recuerdes que hay cámaras en la universidad. Abajo, aparte de abajo. Hay una zona más con Fuera. cámaras. Fuera, ¿no? En la zona de parking. Entonces, en el resto de sitio no hay cámaras y intuyes que toda esa información, tanto de micrófonos como de cámaras, acaban en el servidor de abajo, en el CPD de abajo. Vale, pues bueno, más que cargarme los micros, hago como que... Hagan... O sea, que no se escuche nada, que estén ahí medio rotos. Haces que... Una leve interferencia. ¿Cuánto quieres que dure esa interferencia? Uh, ¿Siempre? Pregunto cuánto quieres que dure. Si quieres que dure unos segundos, no te hago volver a tirar. Si quieres que dure mucho más, harás una nueva tirada. Vale, pues que dure... ¿30 segundos? Vale, pues sin tirar, interferencia de 30 segundos. Vale, pues me acerco a las chicas y les digo dónde están los micros. Vale. Lucy señala, sin decir gran cosa, una esquina por arriba, una esquina por arriba y una esquina por abajo. Entendéis que son micros lo que señala. Vale. Y ya está. Mm -hmm. Es la hora de clase. Vale, pues eh, chicas, yo me voy retirando a clase y esas cosas eh, vale sin problema habéis visto a Gaby por cierto no la verdad es que no eh, te ha dicho algo a mí no le escribo por WhatsApp digo Gaby estás bien eh, no le contesto ¡Oh! ¿Qué lava un visto <laughs> digo bueno, mapito, me ha visto. Lo doy como un sí. No mm. vamos bien por de clase. Vale. Pues hasta luego. A lo mejor me paso por el. Pues el, ¿El club estará después de terminar las clases? ¿Master? Estará sí, hasta que cierren la universidad, no. sí. Vale. Pues eh, yo seguramente me pasé por mi club antes de marchar para hacer alguna orilla extra para. para eso. Para que me cuente y que no parezca que, que he dicho que sí y luego me desentiendo. A mí me gustaría hacer una cosa y pues que me quiera acompañar para ayudarme, pues bien. Las chicas del El... club de periodismo empiezan a salir. Chicas, ya son. ya es la hora de clases, voy a cerrar sí. aquí. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Vale. vale. Bueno, escribo sí, por WhatsApp, chicas. Sí, sí, eso. Sí, Silver, no antes sabes? de salir, les pasa luego. un email con las preguntas y luego les escribe un WhatsApp en plan de. Os he pasado un email, decidme si ok, y así se lo mando a. A la secretaria de esta señora. Cata sin mirarlo, pone sí, ok. <laughs> Pero sí también, dice. Confío en Silver. Bien. Me parece bien. Pongo, Silver, vez. confío en ti. Y pone dos iconos así. Noemi mira Anda, a verdad, Silver no que dice, voy a cerrar. Y Silver se tira al, al ordenador y se queda como. He dicho, <laughs> ya voy, que voy ya a ya cerrar. Ya voy. Ya voy. O sea, es, nada, pasa el email y, y sale ya. Cuando salen ya todas. Cierra con llave, empezáis a moveros por el pasillo para buscar la clase y de repente alguien os corta el paso. Acá está Lucy y Silver, antes de que os separéis, alguien os corta el paso. Ha sido casi como que se ha chocado contra. O sea, no se, ha... no se ha chocado físicamente contra vosotras, pero como que también iba muy rápido y ha sido como de. ¡Ostras! Pero no se aparta cuando se da cuenta de quiénes sois. Es un muchacho bastante grande. Cuando miráis hacia arriba, veis a Arlo. ¡Oh, Dios! Por fin os encuentro, Dios mío. ¡Qué difícil ha sido dar con vosotras! ¿Os acordáis de mí? Eh. Sí, hola. Sí, Arlo. hola. ¿Qué es tal? que. ¿cuánto tiempo Igual parezco un poco obsesivo, pero es que no tengo el teléfono vuestro y no sabía quién preguntarle y. Sabéis. O sea. Mira alrededor confuso. ¿sabéis algo de Cleo? Eh, claro. Sí. Sí. Claro. Ah. Eh, está... Está... Viaje. Sí. ¿Sí? ¿Está, ¿Está bien? ¿Qué? O sea, ¿dónde...? Eh, pausa, pausa. Eh, Stop. No, eh, no, sí. no hay pausa, no hay pausa. Se, no hay pausa. Se fue de Erasmus. Sí, se ha ido de, de viaje. Sí, nos Intercambio. dijo que necesitaba un tiempo para ella y, uh -huh. y se ha ido de Erasmus. sí. Ah, ¿pero está bien? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres que le digamos algo de tu parte? Que le mandemos algún mensaje de tu parte o algo a Aunque ver... no, no lo lee mucho, está bastante ocupada la tía, anda, que menudo feo. No nos lee ni a nosotras. No. Es que ya te digo, cuesta un montón que nos lea, pero bueno, lo podemos intentar. No. Se lo ha tomado muy en serio. No. Eh, es como si se hubiera ido como de retiro espiritual. Joder, Lucy, qué profunda estás hoy. Sí. <laughs> eh, entonces, en, entonces, ¿se ha ido de retiro espiritual? O sea, está desenganchada de los móviles y no le nada. ¿De nada? Sí. Básicamente, sí, está centrada en lo que está centrada y, uh, y no nos da bola. Pero bueno, sí. lo entendemos. Somos sus amigas y. Cleo. Ahí está. Sí. Vale. Si ¿Sí es lo que necesita. Sí, vale. Um, eh, no, le no le digáis nada, no la molestéis, da igual. Eh, era solo porque, bueno, estaba un poco preocupado y le había escrito y no me había dicho nada. Y, bueno, eh, bien, <laughs> vale. Eh, ¿Os importa si os doy mi número y yo qué sé, por si necesitáis algo o si yo necesito algo, os puedo contactar? Os parece sí, bien. Sin claro, no. problema, te preocupes. Sí, sí. 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 Vale. Eh, os dice el número. Ok. Vale, apuntando. Eh, ¿Y cómo estáis vosotras? Que es que os he estado buscando y no os he visto por la uni. No sé, en los últimos meses. No, de repente me asusté un poco. No os a ninguna de las cuatro. Bueno, hemos pasado unos meses. Un muchas complicados. cosas. Sí. Hemos dado muchas cosas bueno, personales, hemos tenido que pues, desaparecer un tiempo también, pero bueno, hemos vuelto y. Pero ya, se bueno, arregló todo, ¿no? Con la policía y todo eso, o sea, ya estáis bien porque habéis vuelto a la uni. Sí, entonces... sí, 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 sí. Sí, están sí. las cosas mejor. Sí, era el tema de la de... sí. Vale, vale. Vale, pues me quedo más tranquilo. Eh, no se entretengo más que mm, llegamos tarde a clase. Mm, bueno, nos vemos, ¿vale? A ver si un día nos tomamos un café o algo. Claro. Sí. Tú cuando necesites. Mm -hmm. Vale, eh, bueno, que vaya bien, chicas, gracias. Igualmente, Arno chao, chao. Y se hasta va bien. corriendo contento y feliz. <laughs> vale. Aparte te voy a decir una cosa, Lucy no sabe mentir, pero en esta ocasión no ha mentido en ningún momento Es verdad, es verdad, no ha dicho, no, no ha dicho mentiras está, no, ha retiro, dicho, está de viaje, está en un retiro espiritual en su mente está, claro, está de, muy, muy espiritual Es que es muy, espiritual. es muy literal, es muy literal lo del retiro espiritual, es súper literal Está como en coma, jajaja ja. O sea, no ha mentido, pero tampoco que ha jugado contado todo como es. Muy bueno. bien jugado. Bueno, vale. pues vais a clase. Hacéis. Okay. A -a 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 antes de ir a clase, Ajá. Cata se va al baño y escribe en el teléfono al WhatsApp de Cleo, que sabe que no le va a llegar. Pero bueno, lo escribe. Y se, o sea, después de la conversación con Arlo se ha quedado como un poco tocada, en plan de que se ha acordado de, de, pues de todo este tema y tal. Y le escribe por WhatsApp, hola, sé que no me vas a leer, pero bueno, espero que algún día puedas. Eh, se te echa de menos. Eh, estamos en la Uni y Arlo ha preguntado por ti. Eh, no sé cuándo leerás esto, pero que sepas que cuando vuelvas te recibiremos con los brazos abiertos y le den bien. Pues ves que el WhatsApp se envía con un solo tic Y... Vais a clases Sí Vais a clase, se hacen las tres horas de clase Termináis Y... Mmm, de, bueno, decidme qué hacéis A terminar yo mando un WhatsApp en el grupo ¿Y qué pones? Eh, chicas, hay una cosa que quiero hacer. Y si alguien se apunta a ayudarme, pues bien, y si no, pues no pasa nada. Responde en plan de, ¿pero quieres hacerla en casa? En casa. No, en la Uni, en la Uni. Ah, en la Uni. Yo pongo, okay. depende, dos ojitos mirando hacia el lado en plan de... Jeje. ¿Qué necesitas enviar? Lo primero, reunirnos. Ok. Las que queráis. ¿Dónde? enviar en ¿Dónde? Es que no había micrófonos. En el club de Fasmojax. <laughs> Habían micros en el club de Fasmojax, pero no funcionaban. ¿No sabéis? O sea, por ahora no sabéis si en el parque, ¿no? no sabéis si en el parque hay micros? Igual no. Vale, pues sí. las espero. Pues, digamos, pues, por el parque de ahí. la uni. Por, por, por ahí. Vale. En el banco donde hay un grafite que pone pene. <laughs> vale. En ya sé todo dónde <laughs> en Hay muchos penes en en la uni, Lucy? El, el verano. morado que rojas. parece una berenjena. <laughs> ah, el que parece el icono de WhatsApp. Vale, vale. Enviase. Vale. Vale. <laughs> Gabi lee todos estos WhatsApps. Ya dice. Lo siento, chicas, yo voy a estar fuera. Ya nos veremos. Eh, ¿Estás bien? Ver, le, un, le segundo, un, un, segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Solo para poner en contexto de las horas que son. Todavía no dudo la hora en la que Gabi se marcha a Umbra y duerme y luego se marcha. Entonces, si quieres unirte a ellas durante este tiempo, no interfiere con la personalizada que jugamos. A no ser que tú, porque lo quieras rolear, no quieras que Gaby se una y quieras hacer que se vaya antes, puedes hacerlo. Pero si, quieres, si decides quedarte con ellas, no interfiere, no rompemos el espacio-tiempo de la personalizada. Pero Gaby lle llegó a la habitación de Sebas a las seis. Y a las seis es cuando salen, ¿no? El caso de, es que no des sé. después del descanso Solo han tenido una hora No han tenido las tres horas Los viernes salen antes Entonces Gaby tiene tiempo Para quedarse con las chicas antes O sea, ahora mismo serán como las cuatro y media de la, de la madrugada Vale, pues entonces Sí que les digo Vale eh, ¿Dónde queréis quedar? El graffiti del pene, Gaby El que parece ah, la vale. Gaby, es Enamorada, sí. ese Voy. Okay, Terrible. Después de unos minutos os reunís todas en el banco con el grafiti de pene como si fuera una berenjena morada. Vale. Por favor. Pues vamos. Os encontráis. Venga, Lucy, ahí? Ya estamos aquí. ¿Qué necesitas? Eh, a ver, quiero bajar a los servidores de la Uni. Intento hablar un poquito, o sea, sí. por si pasa alguien, no escuche bien lo que digo, ¿vale? Pero que ¿Vale? me escuchen ellas que están cerquita. Eh, vale. Quiero bajar a los servidores, pero claro, necesito <laughs> que alguien vigile y que alguien me acompañe por pues, si necesitar ayuda. ¿Ayuda de qué? ¿Ayuda? Tipo? ¿Mental o de pegar leche? <laughs> Mental. Pues depende. Pero no vamos si a pegar abajo. leches en la. No en sé si ahí abajo habrá alguien. Un segurata o algo. Yo creo que no, es una universidad. Tampoco es que estén. ¿Sabes? Pero es que hay tanta seguridad ahí abajo que. Mm. O sea, que ya ha bajado. Mm. Pero no sé qué me puedo encontrar entonces. ¿Tienes algún plan? Mm -hmm. En especial. Bajar. Bajar. ¿Quieres mirar lo que hay y ya? Sí, bajaría. Eh, que alguien vigile por si mmm, da la casualidad de que yo estoy abajo y alguien más quiere bajar. Y por pues, si hubiera un guardia o algo, pues que también vigile por dentro. Eh, vale, pues vamos. Eh, vale. Kata, um... eh, como que iba a decir algo, pero se calla. Porque estaba pensando en utilizar sus poderes de clarividencia para ver. ¿Qué hay detrás de la puerta donde. para ver si hay un guardia o no hay guardia? Pero es que hay recuerdos de. de Vietnam. Pues tú, a tú ver, ¿lo puede? Chicas, a ver. ¿Cómo veis que intente ver yo con mi clarividencia lo que hay detrás de la puerta de que quieres ver o.? A ver, mientras Pero... te conviertes en un monstruo Cuando... y empieces a destrozar y a quemar todo, Puedes es hacerlo ser que me no da igual. hecho, eh... Has dicho bajar, o sea, entiendo que están en un sótano. Eh, sí. <laughs> sí, sí. Vale, estamos... Eh... Cata, entonces tendrías que bajar tú, ¿no? Porque... ¿Qué vas a hacer? ¿Poner la mano en el ascensor? ver cómo baja. A ver, puedes bajar y darme luz también. No sé. Ahí solo se ve vez... la luz de los servidores. No sería la primera vez que lo hago. Ya lo hice una vez. También puede el, dar el interruptor de sí. la luz. Claro. Creo que Porque podría. No, Gaby, hueles a a colonia de hombre. <laughs> Qué buena. Yo... Sí. <laughs> ah sí. <laughs> Uy. Es que ¿Mm? es mi colonia. Eh, por cierto, chicas, son las cuatro y media de la madrugada. ¿Por qué nos vamos? Forma ya? sutil de decir. O sea, no lo pensamos por el camino. Es que, es que igual. Ojo, ¿eh? Entramos y vemos y ya está. Es que yo qué sé. Forma es sutil. Es una universidad, ¿no es esto.? Dos bueno, pues, que se queden ver, y dos que bajen. ¿O bajamos todas o qué? Eh, lo vamos viendo. Dijo, bajar. hueles vale. a hombre. Okay. Vamos a bajar. Vale. A colonia de hombre. ¿Bajáis todas entonces? Gaby, a baja. ver, bajamos, pero nos quedamos en donde el ascensor Vale Antes de entrar Andáis Gaby voy... llama al ascensor Pues <laughs> llama a Gaby al ascensor El ascensor <laughs> llega hasta donde estáis y se abre Pero el ascensor <laughs> no iba con llave o no sé qué Ahora, mismo, ahora mismo estáis Abierto. esperando el ascensor Y el ascensor ha llegado Podéis entrar en el ascensor Entro el Gaby ¿Vamos? entra No, estáis en la planta principal de la universidad Ah, puñetas. Vale, pues si entramos. Entráis. Entra. Ay, Ay, Dios mío. Para bajar tengo. al sótano hace falta meter una llave. Yo tengo una pregunta. Pregunte, señorita. ¿Puedo hacer que una ramita. Esto siempre, puedo, esto siempre tiene una respuesta de puedes intentarlo. Sí. Muy <laughs> ocupa el lugar de la cerradura en plan Einar. <laughs> Puedes hacer ramitas y utilizarlas como si fuera una ganzúa. Pero que la rama llegue y ocupe todo el espacio necesario como si fuera Einar para hacer una llave, no, porque no va. Digamos que es una rama, entonces podrías meter muchas ramas. Es como si metieras muchos palillos, muchos mondadientes, pero no se fusiona ni crear una forma concreta para abrir. Pero sí que podrías hacer ramitas para utilizarlas de ganzúa. Vale, Lo intento. Madre mía. Vamos. Vale. Como eh, convertir Mira, como en una larva o algo. Hoy he tirado ya. <laughs> ya, ya me da cuenta. Iba a decir que como convertir unas ramitas para usarlas de ganzúa es bastante trivial, no hace falta que tires por el poder para convertirlas en ganzúa, pero sí que debes de tirar para ver si sabes utilizar las ganzúas. Vale, pues esa la uso para ver si se utiliza la ascensor. Reflejos más subterfugio. A ver. Que nos quedamos encerradas en el ascensor las y ya verás qué tres, risa. Gente. Mientras Gaby está haciendo ahí sus cosas, las otras tres tira tres dados de 10. ¡Me colgo! Oh, ¡Qué bien! La misma tirada tú y yo. Me tú como, y yo no. y Pokémon. Vale, no, ¿qué estamos tirando? Nada, no estáis tirando nada. Estáis ahí no lo mirando somos. lo que está haciendo Pokémon. Gaby. 20. Nos han pillado, sí. 20 de, de reflejos más subterfugio más el lado del medio. 20 sí. en total. Maravilloso. Clic, clic, clic. O clic. No. no, 19. Es que, a ver, es que ah, no. me, me he equivocado con lo de atenta a todos los detalles y reflejos es lo de arriba, ¿verdad? Eh, no? no lo sé, no tengo tu ficha delante. O sea, reflejos es. Re el el reflejo. Lo de las. Vale. Reflejos es el segundo. Fortaleza, reflejos, voluntad e inteligencia. ¿Qué? Ah, sí. Más <laughs> subterfugio, vale. Subterfugio es el antifaz. Sí. Pues 19. 19. Gaby utiliza las mm, ramitas, que además hace así, están está dentro del ascensor, hace así, crea unas ramitas en su mano, las coge, las introduce, clic clic, clic, clic. Y funciona. El ascensor desciende. Quiero mirar si hay cámara No, en el no, 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 no. Tú estás mirando lo que está haciendo Gaby. Esa era la tirada que habéis hecho y habéis fallado las tres. Estás mirando lo que está haciendo Gaby. Baja el ascensor al sótano. Ay, mamá. No pasa nada. No. Venga. Vale, Alante, abre, ¿no? ya no podemos hacer nada. Pues si vamos a eso, pues los destruimos las grabaciones, gente. Claro. Vale. Vale, mientras. A ver. ¿Estamos abajo? Está, baja Número. está bajando el ascensor. Si alguien quiere hablar antes de que llegue abajo, tiene tres segundos. Clarividencia. Ay, Clarividencia. Clarividencia. Y Lucy, ¿tú ya has estado aquí? Poder. Sí. Si quieres usar el poder de clarividencia, he de decirte que cuando llegues abajo, probablemente veas lo que has visto en tu poder de evidencia Vale, me Porque espero. si quieres ver lo que vas a ver cuando llegues, vas a bajar y ya. vas a ver. Entonces, es un me futuro tre... demasiado inmediato. Me preparo. Me preparo para cuando baje y ya estemos ahí para saber qué puede pasar después. Vale. Vale. Oh, me espero ¡Ling! ¿Veis frente a vosotras un pasillo En penumbra Que se ve claramente Un pilotito rojo Al fondo del pasillo Con una cámara enfocando al ascensor Que se acaba de abrir <laughs> Uy, vale, creo que hacer... nos hemos equivocado De sitio, ¿no, chicas? Uh, ¿qué cosa me acerco así? a la cámara <laughs> La cámara está en el otro punto del pasillo. O sea, para acercarte tienes que ah, recorrer. En el otro el punto del pasillo. Sí. Bueno, pues voy andando. O sea, primero miro a ver si hay mmm, como láser o alguna alarma. A simple vista no se ve ni una cosa ni la otra. Vale, saco. Ajo, esto es una sacada de olla, ¿no? Pero saco un rayo. O sea, un láser infrarrojo que tengo. Ah. ¿Sabes? y hago claro, así para ver si veo algo. Lucy tiene un láser infrarrojo. Claro. Sí, lo, lo típico, lo típico, esos llaveros que tenías tú, ¿sabes? Sí, un, que, lásercito, que un lásercito sí. que es un puntero láser. De los gatos. Infrarrojo. Un punterito láser. O sea, que el punterito. Láser. Pero, pero Lucy lo ha modificado. Claro, por supuesto. ¿Y no en que, que sí. ¿Cuándo fue eso? Pues antes de entrar en la uni. <laughs> Porque le gusta mucho toquetear cosas, obviamente. Eso... Ah, no, toquetear, sí, sí, sí. toquetear. Eso puede suceder si me das un punto de drama para que Lucy tenga un puntero láser modificado por ella. Dáselo. Te lo doy, Master. Toma, no. toma a ti. Güey. toma para ti. ¿Qué, ¿Qué estáis simulando en plan de uno? Nos hemos equivocado, ¿Gabies? ¿verdad, chicas? Qué cosa más rara. Eh, master. Dígame. Es posible que Gaby en su bolso de clase lleve una gorra. Porque hace calor. Y le gusta tomar mucho el sol. Adivina lo que te voy a responder. No. Si le regalas un punto de drama. Pues entonces no quiero. Pues no la llevas. No se te ha ocurrido. Has dicho, buah, las gorras, eso. Pff, me arruina el pelo tan chulo que me he hecho hoy. Y no la llevas. <laughs> eh, Lucy. Sacas sí. tu puntero láser super pro del Averno. Bueno, super pro del Averno. Modificado por <laughs> ti. Apuntas así un poco. ¿Estás segura de que no hay lásers? Vale, pues mientras voy hacia ahí, le digo a Kata que. Kata, eh, sí. Si mm, está, está disimulando, pero. Hacia vale, así. Volví atrás. Hacia así. ¿Sabes? Se va para las cámaras. Ya está. Se va para las cámaras de Gaby la sigue si y. Gaby la sigue y coja Cata de la muñeca. Vamos ya, coño. Se le han puesto los ojos en blanco por un momento y ha dicho ay, 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 ¿qué pasa? Que va a utilizar los poderes. Pa'lante. ¿Silver qué? Silver se pone a, a revisar la sala. O solo es un pasillo. Un no, pasillo, es un pasillo. ¿Al final del pasillo qué hay? Un pasillo. O sea, pared. O sea, es un, pasillo. Se acaba. Lar, o sea, es un pasillo largo. Pero me refiero, no, no está, ¿se suponía que íbamos a los servidores? Sí, suponía pues Ahí está en el pasillo. Es decir, ah, está el pasillo SS. ese. En ese pasillo, sí, claro. no es, en ese pasillo no están los servidores. Ahí ah, hay pues eso es lo que digo. un pasillo. Con ya, paredes. Hay puertas, ah, que no están ahí. Un pasillo. yo pensaba ah, que sí. O sea, un pasillo es un pasillo. Vale. Sí, con paredes. Eso. Y lo que se ve desde donde estáis es, repito, un pasillo en penumbra y se ve claramente un pilotito rojo de una cámara que está en el extremo del pasillo, en la parte de arriba. De hecho es un pasillo en penumbra que estaba iluminado por el ascensor y cuando entráis el ascensor se cierra se y os quedáis a oscuras ¡Ah! en el pasillo. ¡Cata! ¿Qué? ¡La luz! Un pasillo es un pasillo, o sea, no sé. Gracias. Enciende, enciende fueguito y... Pero... Cata hace así... <laughs> Y. Qué bien llevar un mechero encima, ¿eh? Silver coge el móvil y la linterna. Está loca, esta mujer. ¿eh? Silver va con la linterna del móvil. Silver va con la linterna que ataba con su mechero de los conciertos. <risa> 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 y veis. <laughs> y veis un interruptor de la luz no muy lejos de vosotros. <laughs> vale. <risa> Somos tontísimas. Vale, vale mola luz. Luz. Se encienden las luces de arriba. Y por fin ya había la luz. Y ¿vale? el pasillo vale, se pues. ilumina y veis claramente cómo el pasillo continúa hacia la derecha. Vale. Vale, yo de momento me acerco a la cámara. Ok, la tienes para... justo encima. Vale, pues le digo que... Que borre los archivos de las últimas 48 horas? Te recuerdo que la cámara sí. es un dispositivo que lo que hace es capturar sí. imagen y la envía. Ella no... Sí, la envía, pero la debe guardar en algún sitio. La envía. Ella no tiene, digamos, A la envía. Mmm, o sea, que ningún almacenamiento. Vale, perfecto. Pues... Le, diga, le digo que se quede la imagen... Eh... O sea, que se quede la imagen congelada de hace 5 minutos. De antes de llegar. Mm. Llevamos allí bastante. Sí. Ten en cuenta que para que la cámara congele la imagen, tiene que poder acceder a un sitio de guardado, coger la imagen que tú quieres y ponerla adelante. Mm. O sea, no es vale, tanto chicas, trabajo de cámara. No es tanto trabajo de cámara, aquí. sino de. Mm, es, es. Ya, 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 ya. ¿Quieres intentarlo? Yo va a ser, eh, va ser dificultad difícil. O sea, puedes hacerlo, pero va no, a ser es difícil. igual Le digo a las chicas que se vengan al punto ciego de la cámara. Para estar sobre las que no nos ve, y cuando no nos vea, apago un momento la luz y le digo a la cámara que se congele. Ok, también algo más sencillo y que puedes hacer si quieres pedirle a la cámara que se apague. Ya, porque si se apaga y alguien la está viendo, bueno, es que igualmente, si alguien la oh, está viendo, que se ha visto, ha a hacer... pero a lo mejor alguien estaba... se ha ido a hacer pipí y todavía no nos ha visto. Eso es trabajo está... de Silver haciendo pipí. Pues... <laughs> Es <laughs> hacia el futuro, no hacia el pasado Yo las congelo por si acaso A lo mejor están en un cambio de turno Yo qué sé la oh, no. Las chicas pasan al pasillo Se quedan en el punto ciego de la cámara Lucy le ordena que se congele Tres dados de 10 dificultad Muy difícil oh. Ay, me está saliendo la misma ¿Qué sirve esto, qué es? Me ha salido un... Bueno, es un poquito mejor que las anteriores Voluntad más tecnómaga 17 más 5, 22. No llegas. ¿Cómo que no llego? Como que no llegas? Muy difícil. Te he dicho muy que difícil. era muy difícil y en el rol 20 tienes la tabla de dificultades. Bueno, pues si no llego, eh, pues me la cargo. Y ya está. Le digo que se apague, le digo que se apague, le digo que se apague, le digo. ¡Págate! Tú y todas tus compañeras. Muy difícil es 25. <laughs> Puedes ordenarle con esa tirada que se apague. Obviamos que le has pedido que congele cosas y tal. Si quieres que se apague puede hacerlo, pero solo se apagará ella. Vale, pues iré una por una. La cámara se desconecta. Veis que el pilotito rojo deja de emitir. Vale, pues seguimos, chicas. Tenéis vale. otro pasillo. Al fondo hay otra ¿Oh? cámara. Pues intento o sea, hacer lo cámara. mismo. Sí, sí, intento hacer lo mismo. A ver, no os preocupes, porque lo suyo sería llegar a los servidores, entrar e intentar, pues. deshacer todo. En ese pasillo hay dos puertas. En el mismo mm -hmm. lado del pasillo. En el lado izquierdo hay dos puertas. Sí. Igual. es. es... Pud... Vamos a hacer una cosa, Kata. Eh, mm -hmm. Si en algún momento alguien nos ve. Vale, o lo chamuscó sí puedes quemar algo en un no. lado y decimos que pues, bueno porque hemos olido a, ha a humo ha quemado sí. sí vale y ya está que nos ¿y venía una hora quemado aquí? Y, lo hemos, y lo hemos seguido hasta aquí el ascensor sí, ha, ha ido solo ha ido solo sí, el te, ne, ha ido solo te ha roto sí sí Vale. Gaby empieza a andar para adelante. Obvia las cámaras, obvia todo. Empieza a andar para adelante. Ok, Gabi, las espera. ignora a él. Hay un pasillo no. con dos puertas. Abre las puertas. ¡No! Intenta abrir. Abre. ¿Están? La primera puerta. Una sala de cámaras. No hay nadie ¿Hay dentro. Alguien? Vale. Pues Lucy aprovecha ahora, ¿no? ¿Que están ahí las cámaras? Sí. O sea, las armas de cámara, los monitores, es que hay un montón de monitores, ¿Oh? vale. Eh, por favor, que alguien se quede fuera vigilando para que no vuelva nadie. Eh, y si hay no alguien carta, dentro. No. Si no hay nadie, lo acaba de decir Gaby. Seguro. ¿Sí? Gaby mira bien. Hay alguien. Si es que es un cuartito, no demasiado grande pues Lucy vale. entra. Ojo a Cata de la Muñeca. Y empieza, a toquetear ya, todo. Coño. <laughs> empieza a toquetear todo. Empieza a mirar dónde están los archivos guardados para borrar todo, desactivar cámaras, eh, todo eso. Vale. Dime una acción por tirada. ¿Qué quieres hacer lo primero? Lo primero, borrar los archivos. ¿Todo? Los de cámara de ahí. Los de cámara de, las, de esa de, zona. Sí, de las últimas 20, 48 horas. Ok. De las últimas 48 horas incluye la vez que intentaste entrar tú. Tira tres dados de 10. Gaby. Eso iba a decir sale. Gaby sale de la habitación. ¿Veis cómo Gaby es metido sale? Dentro, salgo también para vigilar. Lucy borra los últimos eh, los archivos de las últimas 24 horas de ese pasillo. Bueno, de ese pasillo de. Pues que Gaby hace eso ¿Qué? cuando sales. Joder, tío. ¿Pero qué te pasa? Tía, tú ves una mosca, una mosca y, y, y te, te piensas que es una cámara voladora que viene a por nosotros. Soy muy previsora. Eres un poco paranoica. Sí, y tú eres todo lo contrario. Tú no sabes si yo tenía un plan. Ah, ¿y lo tienes? Si veo a alguien, sí. ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás cuando vea a alguien. Mm, bueno, eso sí no me adelanto yo antes. ¿Y qué vas a hacer tú? despegarle pegarle una toñina en la cabeza. Lucy... Entonces, seguramente sea lo mejor. ¿Sí? Lucy, tres dados de diez. Silver, mientras tus compañeras han salido y las oyes cuchichear desde donde estás, ¿tú qué haces? <laughs> Eh, me acerco a Lucy y le pregunto si necesita ayuda con algo, Lucy. Estás mirando los monitores ahora mismo. Sí. Por si encuentras algo de interés. La tirada que te hago hacer es una tirada de advertir, de ver con la vista. Sí. De percibir con la vista. Sí. Entonces, eso es lo que te pregunta Silvia si te puede ayudar en algo. Lo que estás haciendo es mirar los monitores. ¿Qué, qué estás haciendo, sí, Lucy? Sí. Que si estoy mirando neces... los monitores a ver si veo algo que me llame la atención. Mm, si me pues... quieres ayudar, pues mirar es que hay un Nos dividimos y... los monitores a ver si así... Sí, sí, sí. Vale. Vale, podéis hacer dos cosas en este momento. O hacéis tiradas individuales de buscar, uh -huh. o una ayuda a la otra, y eso significa que solo habrá una tirada, pero en vez de quedarse con el lado del medio, se queda con el lado más alto. Uh. Uh -huh. ¿Eso significa que tengo que volver a tirar o que me quedaría con esa? ¿Ya has tirado? Sí. ¿Esa es tu tirada de advertir? Sí. Esa es lo que ha tirado antes de que yo le dijera que le iba a ayudar. Sí. Mm. Me, me, me Podéis decidir viendo la tirada, aunque si tiráis después no podréis hacerlo, pero como esta es la primera vez voy a dejarlo pasar. Podéis decidir si Silver ayuda o si Silver lanza también. Lo que quieras, Lucy. No, no, lo que quieras Silver. Silver es lo la que, que está Lucy, ayudando. No. A ver, a mí se me da bien buscar cosas. Entonces, mmm, si prefieres... Si o sea, tú, no, si prefieres no. ¿Qué hace a Silver? Ver. Vale, pues Silver busca. Vale, pues tira. Tira tú. Ahora es cuando saco el bifiote. <laughs> y entonces no veis no, no nada ni ninguna ni... de las dos. Lucy, inteligencia que... más percepción. Han sacado vale. la misma tirada a las dos. Drama. Sí. Es trama. realmente está mal. La misma tirada han tirado las dos. Sí, justo la misma. 23 24 vale os... y juntos hacemos un bicocho miráis las cámaras hay bastantes y estáis pues eso mirando a ver si veis algo interesante pero um, os agobiáis viendo las cámaras escuchando a las compañeras detrás que están manteniendo la conversación y simplemente veis imágenes pero no encontráis nada en especial Kata y Gaby, ¿qué hacéis en el pasillo? ¿Seguís comentando la jugada a ver quién la tiene más larga Yo... o qué hacéis? Yo quiero escuchar a ver si viene alguien, pero... Estás hablando Creo que con es Gaby un... ahora mismo. ¿Habéis dejado de hablar? Ah. Sí. Sí, Gaby se calla. <laughs> Yo quiero... Gaby. Voy a utilizar clarividencia. Vale. Vale. Para saber si van a venir y nos van a cazar. Vale. tapame un poco no se me vea, ¿sabes? Que estoy en plena faena. Me pongo delante. En plan. <laughs> vale. ¿Cuánto tienes de inteligencia, Kata? Eh, a pelo. No mucho. Cinco. Pues piensas que es mejor idea que tu compañera te tape a meterte dentro del cuarto de cámaras que no hay nadie más. Así que te quedas ahí haciendo tu claivividencia. Tira tres dólares de crujito. diez. Es que, 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 Me claro. dicen empotrar. No. Claro, es que. Es el momento, métele <laughs> mano. ¿Sabes? Al culo. Pero, 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 señora. Bueno, a ver. ¿Le puedo dar mi dado de la, amist la amistosa? Con... No sé cómo le ayudas a que ella use su poder de clarividencia. En tema de poderes. Es, es un masaje. Es, ¿eh? es complicado ayudar. Entonces, en poderes Así. sobrenaturales no se puede ayudar. Voluntad más clarividencia más Cuatro. el dado 21. ¿Te quedas con el 21? No. ¿Tiras drama entonces? ¿Cuánto drama tengo? Oh, sí, Cuatro tiro drama. Tendrás. Creo que no has gastado nada. No he gastado nada. Vale. ¿Me quedo con el 6 o tiro los 3? Yo tiraría los 3. El 6 es un poco patata. Puede <laughs> Rita. <laughs> haber sido doble 6, pero bueno. Ay, no visto coño. 9, no, vale. Vista. Voluntad, ¿qué? Tu marido me está poniendo nerviosa, sácalo de mi chat. <risa> <risa> Vétalo. Perdona, pero <laughs> mi marido es un hombre libre, que puede hacer lo que quiera. Si quieres sacarlo de mi <laughs> <en risa> chat, lo Tú tendrás que bobby. banear. Yo no puedo ayudarte con eso. <laughs> 26. 26. Maravilloso servicio. Vamos a ver. Kata pierde una cuánto tienes de degeneración? ¿Cuánta degeneración 4. tiene Kata? ¿Cuatro? 4, 4, 4. Pues Kata pierde cinco puntos de estabilidad mental. Bueno, visité ya Anthony, luego antes de dormir y ya está. Vale, pone los ojos en blanco, empieza a convulsionar levemente. Gaby ve, eh, pues que por mucho que la tape. De hecho, Kata es más grande que Gaby, ¿no? En la estatura y todo esto. O sea que no, 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 no. Gaby no la está tapando en absoluto. De hecho, como que retrocede un poco cuando ve que está convulsionando, pero levemente. Tampoco es como que ella me... O sea, que, que no se preocupa mucho. Es como, vale, está haciendo algo. Gaby, tira tu 3 dedos de 10 oh. Cata Espérate, tenía yo. Cata deja de ver Mira, Cata está en este estado Precisamente Está, es tirado, tirando. está haciendo percepción A <laughs> eh... pelo Bueno, inteligencia más percepción siempre, siempre son dos Y se pone 19 Vale, te das cuenta que el pilotito rojo De la cámara del fondo empieza a parpadear De una forma extraña Ah, claro. Eh, Lucy y Silver dentro ven que la, una de las cámaras en concreto empieza como a glitchearse de una manera extraña y dejan de ver a las compañeras, y luego las ven y dejan de ver a las compañeras. Mientras Cata está ahí mmm, utilizando su clarividencia. ¿Cuánto había sacado en total? ¿26? ¿Será? Sí. Vale. ¿Qué querías observar? ¿El presente inmediato? Supongo el futuro inmediato. Sí. Ok. De, eh, sí, del futuro inmediato para saber si van a venir y van a pillarnos y poder actuar en consecuencia. Se ve a sí misma entrando en la sala de cámaras. Habla con sus compañeras, aunque no oye su propia voz, y salen todas en dirección a la otra puerta. Intentan abrirla y la puerta está cerrada. Tras un momento deliberando en el pasillo, tú misma decides darle una patada a la puerta que se abre y podéis entrar en el interior. Entras la primera y ves una sala de ordenadores, de servidores, que te suena muchísimo. Empiezas a pasear por la sala como si ya la hubieras visto. Y cuando te giras hacia atrás, tus compañeras ya no están. Estaban justo detrás de ti, has entrado la primera después de patear la puerta. Y cuando te giras, tus compañeras no están. De hecho, lo que ves es como un pasillo chiquito que termina en un ascensor. Y escuchas un grito gutural. Que te no. suena muchísimo. ¡No! Es demasiado familiar. Miras alrededor no. y te das cuenta de que no estás ahí. Te has teletransportado a un sitio que conoces muy bien. ¡No! Toda la sala de ordenadores empieza a temblar. Como si hubiera un terremoto. Dime tú qué pasa después. Que aparece. Eh, eh, sí, un ser satánico y nos mata. Ah. Gaby, ves que Kata, que estaba convulsionando de una manera no demasiado preocupante y pensabas que era como un efecto secundario de sus poderes, empieza a convulsionar como si le estuviera dando un ataque epiléptico. Ay, Dios mío. Eh, la cojo de los hombros y empiezo a zarandearla. ¿Kata? ¿Kata? No responde. Oye, Kata. Ay, oh, Dios mío. Le... Vale, le pego una hostia. <laughs> ¡Pum! En la cara. Gabi le mete. Mmm, toda su rabia pensando: esto por el ghosting que me has hecho. Le mete ahí con la mano abierta y Kata vuelve en sí. Mmm, vamos, que le ha temblado hasta el cerebro del guantazo que le ha metido Gabi. ¿Aquí pasa? Voy a hacer un pipio, os escucho. Vale. ¿Te me has acojonado? Que aquí, tenemos que pirarnos de aquí, tenemos que pirarnos de aquí. Por cierto, por cierto, no, no por cierto de las de Pero, fuera tranquilo. habéis visto, las de fuera habéis visto tremendo tortazo. O sea, las de las la que están las o sea, cámaras, las de dentro, sí. Exacto, vale. Eh, What the fuck. ¿Qué me has asustado? ¿Qué pasa? Tranquilízate. No, 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 es que no, no tienes ni idea, Gaby. Hay, hay que pirarse tata, de aquí. Tata, no, tranquilízate, no. respira. No, no, no podemos. No. Vale, no, no, no. vale. A Explícame a chicas, bien. Tenemos que no, Cata, la cojo de la muñeca. <laughs> no, no. Gaby, Gaby, déjame por favor. Que no, no. Pero que es, me. expliques qué has visto? Vamos dentro. Sí. sí vamos dentro. Sí, sí, sí. Chicas, tenemos que irnos oh. de aquí. Tenemos ¿Qué es? que irnos ¿Qué has visto, Cata? ¿qué, ¿Qué has esto? visto? ¿Ya tengo que terminar? ¿Os, ¿Os acordáis de la misión de de, de entrenamiento? Sí. Eh, 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 he visto eh, en, la, en mi visión he visto que en la puerta de la derecha eh, hay unos servidores y, y no sé si son los mismos de esa visión o, o, o es que me lo ha recordado y, y se me ha ido la cabeza y pensaba que estaba ahí y, y, y volví a escuchar el grito ese cultural extraño y, y, y volvía a suceder lo mismo eh, moríamos jaja <laughs> decir que has No entiendo so... absolutamente nada de lo que a has ver, dicho, tía. Vale. Te has fumado un porro. <laughs> Wait a <un> momento. Yo me he a Cata, estoy ahí, tacata, tacata, estoy en plan, ajá, ajá, a ver. estoy intentando aprovechar el tiempo. <laughs> ¿Seguro que tus visiones funcionan? <laughs> Joder, yo creo... creo que funcionan. Pero hace mucho que no, las... que no las haces. Uf. Igual estás desentrenada, tía. No, Kata, estoy ¿Es segura posible de... que has solapado la visión...? que tuviste en el ascensor de... o sea, en la, en la misión de entrenamiento Me con la que acabas de hacer. Silver, quiero irme. A ver, Gaby, hace ya un tiempo hicimos una, una sesión de entrenamiento que era, ¿sabes?, ficticia dentro de Umbra. ¿Mm? Y eh, fuimos a... ¿Sabes? Era una... Entrenamiento de infiltración en una. Lucy. También teníamos que conseguir una movida Mira en mismo un servidor. Uno Y creo que se está refiriendo a que ha visto lo mismo que pasó que además la, la, el entrenamiento salió fatal. No me hicisteis caso entonces. Y nos palmamos todas. Sigues, con Y lo volverá tuyo? a suceder lo mismo. Volverá a suceder lo mismo si no me hacéis caso. ¿Has visto que tú entrabas en la puerta de al lado? Sí, de hecho. Voy a poner un cronómetro. Sí, al final no, no, no estabais vosotras conmigo, me quedaba yo sola. Vale, quedadte si aquí, qu aquí y aquí yo. un No, 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 Gaby, 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 Gaby. La, la coge del brazo fuerte. A ver. Gaby, tía, no. Bueno, no. Bien, me va, Eras me tú siento. la que estaba y tú has visto eso y no estabas con nosotras, ¡Oh! ¿no? Hostia. Eh... ¿Estabas con nosotras? No, estaba sola. Era vale, pues si entro yo... Gaby, no, no nos vamos a arriba. Vale, pues vamos. vámonos. Nos, eh, nos vamos. No sé. ¿Va, ¿tiempo a hacer ¿Dónde algo. ¿Dónde vais? Lucy, ¿tú qué más has querido hacer? Eh, pues ver dónde estaban... Porque supone que si sí, se controla todo desde ahí, también se puede ver los archivos de los micros. Sí, se pueden ver, exacto. Pues intento guardarme en un USB lo que pueda. Eh, con un vistazo rápido, ves que hay cantidades ingentes de información. No tienes espacio en lo que llevas encima para guardártelo todo. Y si quisieras intentarlo, porque llevas varios mm, eh, discos duros, incluso utilizar los discos duros de Ángel y toda la pesca, estarías mucho rato guardando toda la información. Por eso digo que me guardo lo que pueda. Miro lo último. ¿Sabes? De lo último o del día que desapareció Ángel, intento pues guardarme todo. ¿De lo último o del día que desapareció Ángel? Del día que desapareció Ángel. De acuerdo, tía, 3 dados de 10. Bien. Ay. Ok, conectas todo lo que tienes, empiezas a descargar archivos. El resto decíais que os marchabais. Estáis teniendo toda esta conversación al lado de Lucy, entiendo. O sea, estáis todas dentro sí, de la sí. sala. Sí, sí. mientras ellas están hablando todo eso, pues yo estaba descargando los archivos. Vale. Eh, ¿Gaby puede salir? ¿Gaby puede hacer lo que quiera? Vale, pues se va a la puerta otra vez. Sale de la habitación, por si viene Ka alguien. Cata sigue pensando que va a ir a la otra puerta. <laughs> en plan de no, 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 Gaby, no, no, no. Cata no. sale detrás de Gaby. Silver, ¿qué haces tú? Es que Silver es el, o sea, recuerda el entrenamiento y no sabe si es que Kata está un poco mezclando movidas o... ¿Y qué hace Silver? qué razón? ¿Cómo? Um... ¿Cómo? Silver va hacia la puerta de servidores. También sale Silver. Lucy está ahí intentando llevarse todos los datos que puede. Eh, Gaby... Mientras están copiando eh, he desactivado la otra cámara, que había otra. La de ese pasillo. O sea, me dijiste que había dos: una al fondo y luego había otro pasillo a la derecha y había otra cámara. Pues están las dos desconectadas. Vale, pues tira tres dados para ver si desconectas la cámara. Ya. Siempre ahora. <laughs> siempre dime lo que quieres hacer y luego vale, yo te tirar. digo si tiras o no tiras. Así voy que tira de nuevo. Eh. Vale. Tira el la... 9. ¿Gastas drama? Uh, sí, porque habrá que volver por ahí entonces, sí, gasto vale, tengo cuatro puntos de drama, así que te, queda, que te quedan dos sí, vale, ¿quieres tirar los otros dos dados o te quedas con el nueve y ya está? No hace falta que tires queda, el nueve Apagas la otra cámara mientras eh, intentas quedarte con todos los datos interesantes. Gaby vale. ha salido. Kata ha salido detrás de ella y le intenta detener. Y Silver sale también y se acerca a la otra puerta. Kata no puede detener a las dos. Así que ha detenido a Gaby. Al menos pues puede me puede decir algo. Sí, sí, claro <laughs> que sí, podéis hablar. Silver. ¿Dónde vas? Silver, tía. Por favor, hacedme caso, no me hagáis caso cuando tengo lesiones eh, y luego pasa que lo le, que me... solo no quiero salir de la puta habitación. Dame Necesito. espacio, tía, me estás autosegando un poco, ¿eh? Necesito. Es que nunca Necesito me hacéis de, caso. De esta, de ya me haces hace así con el brazo y se sale de la habitación. Según... Mmm, ¿Estáis, casa, en el, es estáis, estáis en el pasillo, recuerdo. Ah, vale. Vale, pues Lucy quita el, 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 el enchufe y les dice... Vámonos. Bueno, pues si Lucy lo dice que es quien quería bajar Vámonos. aquí Vámonos. Pues, Vamos bajaría otro día pues Al menos he no borrado los archivos de Lucy tira inteligencia pelo ¿Cómo? ¿Y cómo se tira eso? Pues tres dados de Lucy. 10 y el del medio más inteligencia <laughs> Joder con los cuatro <risa> <risa> Dado de la 13 13, vale. Lucy, sabes que volver a bajar ahí eh, en cualquier otro momento va a ser casi imposible. En cuanto a detecten una brecha de seguridad, que gente sin autorización ha bajado, que han desaparecido archivos, que se han borrado y demás, eso probablemente se llene de seguridad y no vais a poder volver a bajar. Uy, no, 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 pues voy para el servidor. Así que eso es lo que piensa Lucy. Voy para el servidor. Sales de la habitación, estáis todas en el pasillo. Chicas, vámonos. Lucy, lo que necesites, que tú nos has pedido bajar. Sí, necesito ¿Qué? encontrar. Eh, ¿Qué es lo que tenía que encontrar, coño? se me ha olvidado con tanto pipa pum. <laughs> eh, eh, ¿Dónde lo tenía? Mate, eh, me haces un remember. Estabas buscando los archivos del día de la desaparición de Ángel. Y eso era lo que estabas. ¿Y eso... Esos son los audios. Exacto. Pero digo, yo quería bajar a los servidores para... Claro, yo tengo apuntado para qué sería lo óptimo, pero no recuerdo qué es lo que tú me dijiste. Yo sí lo recuerdo. ¿Qué dijo? Sí, que eh... quería bajar para saber a dónde iban los audios de todos los micros que habían en la universidad. Y que porque tenía la IP de, de quien había hecho la petición del club. Exacto, muy bien, vale. el que estábamos antes, eso vale pues eso es que me podía descubrir si bajaban los servidores ajá qué queréis eh... necesito conectarme a los servidores vale vamos a los servidores no 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 Gabi no, va chicas, chicas. vale si intenta y le dice está cerrada Cata, que has visto está cerrada la puerta no podéis entrar efectivamente Gabi se la cuenta cerrada vámonos mm, por pues, eh... favor Intento hacer un poco de fuerza pongo, pongo, la pongo la mano a ver si A ver si la puerta es, digamos un... O sea, va con es una, chiquis, puerta, es una puerta de seguridad Con cerrojos electrónicos La reconoces Vale, pues ábrete Tres dados no. de diez <laughs> Oye, si muero, muero No pasa nada La abres Se oyen los pestillos Correrse Y se abre De hecho, Cata se queda mirando cómo eh, puede ser que una puerta que se ve tan robusta y tan pesada en su visión la hubiera tirado de una patada. Pero ahora está abierta. Vale, pues sí, bueno, sí, Lucy en plan corre de... y, y se intenta enchufar. O sea, mira si hay alguna cámara. Hay varias, hay varias. Pues pide a alguien que vaya donde lo de las cámaras, ¿sabes? Y que las desactive, tampoco es muy complicado. Mientras yo enchufo mi portátil al servidor. Ok. ¿Quién va a la está sala Gaby de está ajustada está con Lucy, así que va Gaby corriendo. Gaby retrocede. Vale. ¿Kata y Silver qué hacen? Kata vigila a ver si viene alguien. Vale, Silver. Pero está con, con un ojo, está con un ojo puesto dentro vigilando. Se ha quedado un poco, no más tranquila, pero sí que dice, a lo mejor sí que he disociado un poco lo que es. Eh, eh, los dos sitios que con servidores por lo de la puerta pero aún así está alerta ok Gaby tira tres dados de 10 para buscar la forma de desactivar esas cámaras vas a tirar inteligencia más cultura y te vas a quedar el lado más pequeño ah, el dado más pequeño sí con esa tirada ah, la, vuelve a, tirar, vuelve a, tirar, vuelve a tirar. puedes gastar drama Ay. pero te quedarás el dado del medio en vez del más alto Si tiro drama me, me quedo el 8, ¿quieres decir? Sí. Vale, pues me quedo el 8. Tiro drama. Vale. Inteligencia más cultura más 8. Vale. Inteligencia más... Cultura, cultura es el librito. Y así 8. Vale, Lucy te ha explicado de manera rápida cómo desactivar las cámaras. No has entendido muy bien la explicación, pero más o menos retienes todo lo que te ha dicho. Llegas y ves un montón de botones y ves un montón de cosas. Tampoco es que tú entiendas mucho de tecnología, pero más o menos eh, crees que lo pillas y parece que las cámaras se apagan. Lucy, dime qué buscas exactamente. ¿Te has conectado al CPD? Eh, vale, eh, intento buscar la... Ay. Es que, claro, tengo aquí puesto IP petición del club y luego IP envío de audios. Creo que me equivoqué. Porque la IP del envío de audios no lo tengo. Eh, digamos que busco la dirección a la que se envían los audios. Vale, pues estoy a 3 de 10. Bien. Eh, dime tú qué tiras, ¿lo estás haciendo con Tecnomaga no. o lo estás haciendo con Informática, con Hacker? No, no, con Tecnomaga, va más rápido. Vale, con Tecnomaga te vas a comer estabilidad mental. Si te da igual, vale. Sí, vale, tienes 5 de degeneración, ¿no? Eh, sí. O sea, es que. Madre mía. Te comes uno de sí. estabilidad mental. <laughs> Vale. Eh, estás buscando la dirección IP a la que van los archivos de audio de la universidad. La de era sí. Eso, ¿no? Vale. La sí. dirección IP la encuentras. Y de hecho te llama la atención, porque es la misma IP desde donde se pidió que se cerrara el aula de Fasmohax. 81, 179, 22, 13. Correcto. Esa es, esa, justo esa es. ¿Vale? ¿De dónde viene? Del despacho de la rectora. Aquella que os carne? dio... De la rectora. Aquella que os dio ah. un... Eh, discurso en la sala de actos para avisar de que habría un, una sala, una eh, gala benéfica para Mason. Vaya. Y la misma que intentó dar un discurso en la gala pero que nunca se encendieron las luces y nunca llegó a hablar. Vaya, sí. esa, esa mujer. Vale, desde el servidor... ¿Desde el servidor puedo tener conexión a su PC? Sí. Pues busco ahí. ¿Qué buscas en el PC de la rectora? Documentos, correos, facturas. Vale, vamos a hacer una cosa: tira Tecnomaga para conectarte al PC y dependiendo de lo que saques, te digo lo que encuentras. Vale. Gabi ha apagado no la cámara y ha salido al pasillo para encontrarse con sus compañeras sí. Ay, ay, tiro drama, me quedó el 10 Sabía yo que... A Lucy no, le queda... queda no, un punto de un drama. drama Eh... doble 4, no me recompensa. 10 Vale, eh... 10. Gaby, tú has vuelto al pasillo, te encuentras con Kata que está vigilando con una cara de pocha que flipas ¿Y Silver dónde estaba? Silenciada, no, o yo no te oigo. No, estoy aquí. Ah, bueno, ¿y qué, qué, haces? qué haces? tú? Te he dicho que iba con Lucy para ayudarla, pero bueno, se lo está haciendo todo sola. A ver, lo que pasa es que no tienes, eh, o sea, cuando estáis usando poderes, No os podéis ayudar porque no tienes, digamos, cómo ayudar a Lucy poderes. con sus poderes. Con mucho puedes estar ahí mirando lo que hace con pompones, pero puedes mirar. También. De hecho, Bien. si miras, si miras ves lo que está haciendo y ves lo que ve su portátil. O sea, no te, no te lo tendría que contar, lo estarías viendo en primera persona. Vale. Ok, pues está allí. Vale, Kata y Gaby están en el pasillo. Sí, vigilando. Estás silenciada, me cariño mío. Perdón. Eh, Gaby está en el pasillo al lado de Kata y quiere vigilar a Kata. Kata, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿En qué estado estás? Un pelín más tranquila, pero está como, ¿sabes? En alerta. En plan de bueno, de momento la cosa va bien, pero. Voy a vigilar que no me fío un pelo. ¿Está muy seria con cara de loca? <laughs> Pensaba que decías, está muy seria con no cara de loca. A no, no, está, está seria, está seria, está en plan de... Y con cara de loca, con los ojos así abiertos, mirando alrededor de... Estoy alerta, estoy alerta, estoy alerta. <laughs> <laughs> Joder. <Jue. risa> vale. Cara. Gaby no dice nada, pero sí que se queda pendiente por si hace alguna tontería o si empieza a convulsionar otra vez o lo que sea. <laughs> ok. Lucy, tu total. ¿De qué? De la tirada que acabas de hacer para conectarte al ordenador del. La... No ¡Con Tecnomaga! Voluntad más Tecnomaga más el dado más alto que has gastado drama. Mira, mira, lo voy a apuntar de voluntad más Tecnomaga porque pagas con pingüino yo. <laughs> ¡Hala! ya está. Eh, ¡27! Muy rico. Vale. ¿Descubres.? Muchas cosas metiéndote en su ordenador. No es una persona que sepa de informática ni que se maneje muy bien con los ordenadores, así que tiene totalmente el escritorio desordenado, con documentos. Encuentras lo que quieres, es como meterte en el ordenador de un niño. No hay ningún tipo de seguridad, por tener, tiene el antivirus desactualizado. O sea, es barra libre para lo que quieras ver. Las cosas que te da tiempo a ver. Digamos durante este turno, las cosas que te dan tiempo a ver es no todos los audios, sino algunos archivos específicos de audio llegan hasta su ordenador y ella los reenvía a una cuenta de correo que es soporte@hermanosdebaviera.es. Te pones a revisar los archivos que parece que están enviándose y encuentras, mirando por encima archivos que incluyen vuestras voces, las de vosotras cuatro más la de Cleo, archivos que incluyen voces del despacho de Scarlett y archivos de otras aulas. Cuando te pones a investigar un poquito más encuentras como una lista de alumnos que son, digamos, de los que están seleccionando esos audios. La lista de, alumno, de alumnos es bastante larga, hay nombres que no conoces ni te suenan, pero nombres que conozcas están. Los vuestros, el de Mita, el de Scarlett, el de Haku, el de Arlo, el de Nico, el de Liam, el de Cedric, el de Celine, el de Ángel, el de Robin. Y si hay alguno que me ha dejado, pues ya te lo diré. De momento, esos. Vale. Hay más de más alumnos. Pero no. Ah, bueno. Mason Guerra está apuntado también. Y nombres pues que no te suenan. ¿Ves el nombre de Andrew? Pero no sabes el apellido de Andrew, entonces no sabes si es él. Es que Mara Marisa no se llamaba Mara Marisa, entonces ve más nombres de alumnos, pero que no reconoce. El de Gaby el de también está, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué más? Sí, me he dejado algo y me acuerdo, te lo diré, pero de momento eso. Vale. Si es eso los es los de de de... Sí, eso es lo que he encontrado. Silvia sí, lo está viendo. Vale, pues... <laughs> Supongo que me pues, satisfecha con lo que he encontrado. Bastante, sí, Voy bastante. Eh, pues nada, desconecto, borro cualquier huella que haya podido dejar con mi ordenador. Uh -huh. Y, y le digo a la chica, ya está. Vale, pues vayámonos contándole de aquí. Sí, mejor. Vámonos. Salís al, salís al pasillo y veis a Gabi mirando fijamente a Kata y Kata con mirada de loca mirando por el pasillo. ¿Ya estáis eh... chicas? Sí, 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 nos podemos ir. Podríamos irnos ya. Vámonos, 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 vámonos. Entramos en el ascensor. O oye, has dejado todo como estaba. Eh, ¿Está todo limpio en.? A ver, hecho, yo creo que sí. A lo mejor pues, verán que las ¿Habéis cerrado la, la puerta? Suave. Sí, sí. Bueno, eh, claro, sí eso, está las puertas. Yo creo que no se van a dar cuenta que han entrado, pero. He borrado todas las pistas posibles. No pues ya se está. nos verá, entonces. Hombre, si Pero podemos seguir hablando de camino al ascensor. Sí, 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 sí. yo entiendo que esta conversación la tenéis ah, vale. de camino sí, al ascensor. Sí, 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 sí. Llegáis sí, al vale. ascensor, lo llamáis, aparece, os metéis en su interior, pulsáis el cero, el ascensor sube y llegáis a la planta baja. Vale. vale pues salimos. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos vamos allí. ¿Estáis en el hall principal de la universidad? Mm, vale. ¿Y ¿Vamos a casa? Sí, no. nos podríamos... Hostia, que iba a avisar a Andrew. Eh, bueno, le, eh, le, le mando un WhatsApp a Andrew, le digo, no me da tiempo a pasar por el club, me paso mañana, pero aún así eh, tengo que hablar contigo. Y ya está. Sin problema, responde lunes? Andrew. Vale. Yo hago lo mismo, aviso y digo que voy a ir el lunes, al final. Reacciona a tu mensaje de WhatsApp con un iconito así. Y ya está, y. Pa' casa. Y os marcháis a Ombra. Vale. Os vais juntas, llegáis a las instalaciones, os sentís cansadas, muchas emociones fuertes, especialmente Kata, se siente mareada, se siente uff, eh, que me voy a morir, y cada una se marcha a su habitación a descansar. Antes pues, de irse, a, eh... <laughs> a ver, por partes. <laughs> díganme. Eh, Silver solamente, antes de irse cada una a su habitación, Silver le dice a Cata, Cata, eh, que sepas que me gustaría hablar con, con Nata. Te lo digo que mañana me gustaría hablar con ella. Por si quieres venir o voy a no pasar. ¿Qué quieres hablar con ella? De que he recuperado los recuerdos. Esta conversación la estás teniendo delante de Lucy y de Gaby también, imagino. ¿O, eh, sí. o, sabéis, o te has esperado a que se marchen ellas? No, no me importa. ¿Sabes? En plan, me gustaría ir a hablar con ella. Como quieras, eh, ve tú. Si quieres, vale. no. Okay. Es algo personal. Así ¿Eh? Que... No, que pienso que es algo personal tuyo y ya está. Bueno, si te digo que puedes venir hoy, no, no tengo ningún problema, pero lo que, lo que tú quieras. Gracias por proponérmelo. Vale, pues ya estaría. Y ya. Ok, y... Katas eh, eh, Cata le dice a todas que eso que buenas noches uh -huh. y manda un mensaje eh, a Alan Sony. ¿A Alan uh -huh, Y le dice, a lo mejor me vendría bien desahogarme un poco. Y cuando puedas me dices cita y voy. ¿Ves doble check? Pero mmm, no se pone en azul y su última conexión ha sido como hace cuatro horas. Claro. <laughs> no, pues ya está. ¿Os vais todas a dormir? <laughs> Nos ponéis el despertador al día siguiente, es sábado, lleváis una semana de uf, muchas emociones, mucha historia, han pasado muchas cosas. La que antes se despierta es Gaby. Gaby se despierta en la habitación de Sebas y se marcha a un encuentro familiar. Va a ver a su padre, habla con él, investiga la habitación de su hermana, encuentra algunas pistas extrañas que la llevan hasta el árbol. Cercano del lago. Finalmente deciden ir al lago. Van en barca. Se desnudan y se lanzan dentro. Empiezan a bucear hasta que encuentran una cueva. Encuentran unos seres humanoides anfibios extraños. Siguen por las galerías hasta que llegan a una zona enorme con un ritual extraño donde hay un ser gigantesco que parece que le habla. ¿Será ese ser el que le, el que le dice cosas? El conejo, mientras tanto, convertido en un conejo de agua, parece que le guía los pasos hasta allí. Se transforma en alguien que parece su hermana, le habla, le dice muchas cosas. Y finalmente, después de pedir a algo, no sabe muy bien a qué fuerzas para salir de allí, y de ofrecer su alma como tributo para marcharse con su hermana, pero que no puedan quedarse con su alma por alguna extraña de razón, algo le da fuerzas de flaqueza haciendo que las plantas acuáticas la arrastren a ella y a un Sebas totalmente en shock fuera del lago. Pierde la consciencia poco después de que la dejen al lado de un Sebas inconsciente y solo llega a ver a su padre abrazándola, que la recoge al lado del fatídico árbol. Gaby está dormida. Aunque ya no lo sabe, está en la enfermería. Sus compañeras se han despertado por la mañana, mmm, tranquilamente, no saben lo que ha pasado. Se van despertando, van haciendo sus cosas de por la mañana, se duchan, se van a desayunar que es más la hora de comer. Y Gaby abre los ojos y se ve a sí misma en un bosque. Precioso. Nunca ha visto un bosque igual. Verde, frondoso, con mariposas, otros insectos revoloteando a su alrededor. Le llega un aroma dulce, se siente en casa, se siente tranquila, se tumba sobre el césped, aspira todavía más el aroma de las briznas de hierba, se levanta, observa el cielo despejado, deambula por allí tranquila, totalmente, y de repente escucha una voz. No le sorprende, no le inquieta. La voz es como si viniera del bosque, como si de alguna forma le estuviera hablando la naturaleza, como si todo aquello que puede ver hubiera podido conseguir una voz propia, igual que cuando se comunica con las plantas. Es exactamente la misma sensación. Pero no es que se esté comunicando con una planta en concreto, sino que se está comunicando con todo el bosque que tiene a su alrededor. Y escucha una voz de mujer que le dice, Hola hija mía, ¿cómo estás? Um, ¿Dónde estoy? En casa en tu lugar favorito. ¿Y qué hago aquí? Así lo has decidido tú. Has creado tu propio refugio. Y aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy Gaia, la Madre Tierra. Me pediste ayuda e hicimos un pacto, ¿no te acuerdas? Sí, sí, lo de Sebas. ¿Él está bien? No te preocupes. Cortaste la conexión a tiempo. Debo vale. de decirte, hija mía que eres muy valiente y muy decidida. Y gracias a eso pasaste la prueba. No cualquiera se hubiera metido en esa cueva, no cualquiera hubiera ofrecido su alma para volver con su hermana. Y gracias a ese acto de compasión y de amor incondicional, la salvaste sin saberlo. Su alma ha podido trascender, ya no se ha quedado atrapada allí. Y el ser que allí habitaba ha quedado profundamente dormido de nuevo. Debes estar contenta. Entonces ella ya está en paz. Por fin está en paz. ¿Y cómo puedo ayudarte yo ahora? No te preocupes, hija mía. Pronto recibirás noticias mías, pero no tienes de qué preocuparte. Yo siempre voy a estar aquí para protegerte. Muchas gracias por, por todo. Gracias. Siempre a voy ti. a estar en deuda por, contigo. Lo sé. Delante de ti, entre la hierba, entre los árboles, se forma un conejito hecho de plantitas, de césped, con algunas florecitas aquí y allí, que va saltando, adentrándose en el bosque. Vale, pues le sigo. La voz vuelve a hablar. Puedes fiarte de él. Es mi mensajero. Y de la misma forma que llevó hasta ti la voz de tu hermana, en algún momento también podrá llevarte mi voz. Es Morfeo, ¿no? Tiene muchos nombres, pero así es como tú has decidido llamarle. Vale, me fiaré de él. Ahora descansa. Nos vemos pronto. Vale, pues mmm, sigo siguiendo al conejo. Después de un rato, Morfeo deja de dar saltitos. Gaby se agacha donde está Morfeo, se sienta. De alguna manera entiende que él le está pidiendo que ella se tumbe. Así que entre los árboles, en una zona así un poco más recogidita, Gaby se tumba. Morfeo busca su regazo. Y se pone como para dormir, como para descansar cerca de Gaby. Y entre tanta calma, tanta paz, Gaby cierra los ojos y se deja llevar a un sueño reparador. Vale. Gaby ha recuperado toda su estabilidad mental. Tenías 17, así que ahora tienes 36. Has vuelto a tener tu estabilidad mental. Y de 13 de vida tienes 15 de momento. Vale. El resto, habéis ido a desayunar, os habéis encontrado en la cafetería de las instalaciones, no veis a Gaby, os llama la atención, y escucháis mm. cómo hay dos personas en la enfermería. Están hablando, mmm, os llama la atención. Os sospecháis que es Gaby porque le dejáis un mensaje y no responde, así que os preocupáis, vais a la enfermería y preguntáis allí. Y descubrís que hay dos personas en la enfermería que están fuera de peligro pero están descansando en ese momento: que una es Gaby y que el otro es Sebas. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado? ¿Alguien nos puede decir algo? La enfermera Joy, que la tenéis delante y es a la que le habéis preguntado, responde. Eh... Bueno, no puedo daros mucha información, pero digamos que salieron de misión y han vuelto un poco heridos, pero están bien. ¿Por qué estoy teniendo un déjà de esto? Porque nos ha pasado más de una vez. ¿Qué? ¿Eh? No ¿Podemos... es la primera vez que me levanto y hay alguien en la enfermería. ¿Podemos verles o todavía están descansando y... A ver, yo creo que podéis acercaros mientras no molestéis. Podéis verlos, están fuera de peligro. Pero están despiertos o todavía duermen. Hasta hace un momento que los he revisado, estaban dormidos. Vale, pues. Vale. Pasamos. Sí. Se aparta y deja que vayáis a la zona de las camillas. Aunque Silver sabe que están así fuera de peligro, a Silver le da como un pinchacito en plan de que acababa de discutir con Sebas, ¿sabes? Y con Lian también lo último que hizo fue también discutir y fue como, hostia, ¿sabes? Voy a intentar, ¿sabes? Cuando se despierte estar un poco más maja, ¿no? En plan de, qué mal, no, no me hubiera gustado que le pasara nada, ¿sabes? Y, y se queda ahí un poquito. Yo, yo, yo me acerco y les, de, y les dejo una notita a cada uno. Mientras Lucy está escribiendo notitas eh, que están está cerca de la camilla de Gaby en este caso, ven como Gaby uh -huh. empieza a moverse y a desprezarse. desperezarse. Silver llama a la enfermera Joy, ¿sabes? Enfermera que, que parece que se está despertando. Se acerca con la y le dice al oído a Gaby. Buenos días, dormilona. <laughs> Qué miedo. <laughs> La enfermedad se acerca. Mmm, se acerca para ver a Gaby. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estoy? En la enfermería, aquí en las instalaciones. ¿Sabes cómo te llamas? Eh, sí. Mm, se queda un poco Gaby mirando a su alrededor, ve a las chicas, tal. Y como que cae en la cuenta y dice, como que se pone... Se sienta en la cama, en la camilla y dice: ¿Dónde está Sebas? Tranquila, 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 tranquila está bien. Pues está aquí, está al lado. Hay una cortina que separa la camilla de Gaby y ah, descansando. la S2. Está pasando. No sé si se asoma en plan a ver si está despierto. Está dormido. Vale. Está durmiendo Gaby. Eh, ¿Cómo te encuentras? Está Gaby. Está bien, está bien, está fuera de peligro, no te preocupes, no te alteres. Os dejo a solas, si ¿Sí? necesitas algo avísame, ¿vale? Uh -huh. Vale. Gabi. ¿Cómo te encuentras, Gaby? ¿Cómo me encuentro? Bien, ¿no? La verdad es que aunque te sientes magullada, notas el cuerpo muy cansado, pero lo que es psicológicamente te sientes renovada, como si hubieras dormido una siesta reparadora. Te sientes tranquila, o sea, extrañamente tranquila, serena. De repente como que empiezas a atar cabos y dices, vale, estoy aquí, estaba en el lago, tal. Y recuerdas el sueño del bosque y te sientes bien, tranquila y serena. Um, estoy bien. ¿Sí? sí, sí, estoy bien. Menos mal, menudo susto nos habéis dado. Sí, nos han dicho Uf. que estáis de misión. ¿Qué ha pasado? Un poco largo de explicar, pero fuimos a la casa de mi padre a mirar las cosas de mi hermana y. Um, se lió todo muchísimo. Y bueno, en fin, no sé. Bueno, no. Si no quieres hablar ahora no hables. No te preocupes, no pasa sí, nada. No vamos a hablar el otro día. Sí, no sí, te preocupes. Problema. Primero. Descansa. Lo importante es que estés es bien mm. y ya está. ¿eh? Lo demás ya es secundario. Mm. Sí. Sí, estoy bien, estoy bien. La enfermera. Algo? La enfermera se acerca. Perdón que se interrumpa, chicas. Eh, Gaby, cómo te sientes? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien? Sí, estoy perfecto. ¿Te duele la cabeza? ¿Te notas mareada, con náuseas? Mm, me duele un poco la pierna, pero estoy bien. Vale, entonces ¿estás tranquila? Sí. De acuerdo. Tengo esto para ti. Y te enseño un sobre cerrado. Léelo solo mm. cuando te sientas en condiciones, ¿vale? No es algo urgente. Pero cuando te sientas bien. vale y Te los tiende. Eh... Se vuelve a marchar. Eh... Yo abro lo leo. Silver, vez, le dice, si quieres te dejamos sola. No sé. Está leyendo. mí no escucha no. nada. Ah, vale. Hay dos opciones. Te lo leo en voz alta o te lo mando por WhatsApp. Mándamelo por WhatsApp. <laughs> no sé por a qué ver. lo suponía. O sea, no sé Todos por Todos lo qué, haríamos. ¿sabes? Luego las guarras estas tienen 84 chats con la Master. Que no pasa nada. Es que yo habría hecho lo mismo. Yo habría hecho lo ya mismo. Ya, mentira dice. Yo Pero no. Pero si yo a la Master le mando no, audios no. De, de caca. Es decir, ¿qué me estás contando? De, de tiene caca, ¿no? De caca. Eww. De caca. Y. Ya, ¿Cómo ya. Que Autos es verdad, Rea, díselo. Díselo, que te manda audios hablando de caca. Sí, no son audios ¿Ah? de caca, sino son audios hablando de caca. Vale. Vale, voy a... <laughs> Ay. Quitar no, no. una coma por un punto y seguido. No bien. os lo leo. Mientras Me vais subiendo esto, ¿puedo... As ¿Cata? Empieza como a sentir cosas encontradas, sentimientos encontrados, en plan de... Joder, Sebas, te he estado odiando todo este tiempo por lo que has hecho. Uh -huh. Pero ahora que has estado a punto de, de, sabes, de estar en peligro y tal, es como... Joder, pero es que me da rabia porque yo me llevaba muy bien con él y, 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 y está como ahí como en confusión y, y cuando eso se asoma se asoma un poquito para ver cómo está. Cuando Cata se asoma un poquito para ver cómo está, ve a Sebas con la boca abierta, cayendo de babía y roncando. <risa> <risa> vale, se le, inconscientemente se le escapa una sonrisita y. y cierra otra vez. Vale. ¿Ha dicho claro, que está roncando está roncando <laughs> pues mientras Gaby está leyendo Lucy se acerca y le graba un vídeo roncando <laughs> Lucy saca el móvil y empieza a grabar a Seba, se mueve así un poquito tal levanta un poquito la sábana ve que tiene un brazo así en una posición como muy extraña como si fuera una diva entonces ella aprovecha y empieza a grabar y tal Gaby Ay, ha terminado tía. de leer la carta y cierra el papelito eh... ¿Tengo vía o algo? No. Vale, pues me levanto y. Voy hacia la camilla de Sebas. Te lo encuentras así roncando mientras Lucy le está grabando un vídeo. <laughs> Lucy, qué espécie? Ya está, un, uno chiquitín. Eh, nada, pues para. Eso. La verdad es que. Vale, pues... puse yo-yo. ¿Qué? No, Nada, sí, no, no yo, 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 sí, sí. un poco sí. Sí. Pues yo, yo, Es que no sé, a lo mejor le da vergüenza que la gente vea que ronca. Entonces, he dicho, como pues lo guardo, ¿no? Creo que es algo valioso. Igual, así. igual para algún momento en el sí, me parece bien, sí. Ahora igual. la pregunta es, en vez de, ¿tú has visto mañana ¿tú, tú has visto yoyos? ¿Habéis visto yo los yoyos? Sí. Ah, sí. Toma ya, choca. <laughs> Gabi, si me está como como viste. De... ¿Eh? Gaby le pone la manita en la carita de Sebas y se acerca y le da un besito en la comisura del labio. Y cuando se acerca y le da el besito, Silver está adelante observando. No, no ha dicho nada, o sea, no ha dicho si hace algo o no. O sea, Silver simplemente se ha quedado no, ahí no. mirando. Y Sebas hace así como un... Un además así como que se mueve un poco de sí sí vale vale lo escucháis todas ya ya No está muy sopa eh, yo bueno con vuestro permiso yo lo dejaría descansar eh, a visito estar bien yo creo que deberíamos desayunar o sea, me... o sea comer yo. A comer bueno. eh... de hecho en master uh -huh. eh, silver tenía una cita con anthony para para que Yo tengo tenía una pita con Anthony. Perdona, guapa, aquí hay cola, ¿eh? un momento, Para ir a nadar como mito. No una sesión, sino para ir a nadar. Sí, pero Lucy se ha dormido, no se acordaba de la sesión, no? ha eh, estuvo hasta muy tarde usando sus poderes, forzó por encima de sus posibilidades, pero se llevó muy buena información suculenta. Entonces ha dormido todo el día. Me voy cagando, hostias, donde esté, me voy a la cafetería. Tía, que estarán a, render, a solas, que estarán me... a solas. Calla, calla, mejor. calla, calla, que me voy, me voy corriendo a la piscina. Ya me les voy va a cortar así. el rollo. Lucy sale corriendo. <laughs> Chicas, me voy, me voy. Y sale corriendo y dejáis de verla. Me cago en la hostia. Pues nada, adiós. Eh... Eh... Podéis ir saliendo vosotras, ahora voy yo. Sí, Gabi, sí, sí claro. A decir, eh, voy a hacer cosas por aquí. Si necesitas cualquier cosa, a, avisa por WhatsApp, ¿vale? Estam estaremos atentas. Sí, eh, vale, ¿a dónde sí? vais ahora? Eh, um, yo quería hablar con Nata y no sé si Anthony estará disponible o qué mm, Vale, vale pues... Bueno, por cierto, ahora... eh, ¿me dijiste que querías hablar con Charles por el tema de Morfeo? Sí pues, ¿Sabéis sí, a dónde se ha ido Lucy, por cierto? Eh, no ¿no? Le ha dado un siro coloco y se ha ido corriendo. Se ve que llega tarde a algún sitio. Vale. ¿Vale? Pues, pues ya os digo algo. Eh, cuando vale. terminéis de hablar con Natas y eso, me avisáis. Vale. Silver le da un abrazo, ¿sabes? Y, y se marcha. Eh, abrazo. Cata, a Cata también le da un abrazo ahí fuerte. Vale. Bueno, adiós. <laughs> Hasta luego. Cuídate, eh, Gaby, no hagas tonterías, te estaré vigilando. Vale. ¿Cata dónde va? ¿Se va con Silver a Veranata o se va por ahí? ¿Ella sola? <laughs> Silver. Dime. Iría contigo, pero es. Creo que no. Creo que no. No me siento yo con fuerzas. De hecho, he pedido cita con Anthony porque... Sí, yo también tengo que... Este está un poco acumulado todo lo que viene siendo la... De... Sí, todo el marrón. Sí, toda la mierda. Sí. Vale. Vale, entonces, bueno, eh... Sí, eh, lo, um... lo que pase me dices y... Cata, yo creo que a lo mejor... Como a ti también te intentaron borrar la, me la memoria, mm... deberíamos dar la cara, por así decirlo. ¿Sabes? Mm... Ya sé que no tienes culpa de lo que pasó, porque fue culpa mía el decírtelo, pero no sé. Yo por lo menos siento que he tenido una actitud un poco extraña con ellos y, y quiero un poco enmendarlo. No, creo que pasó Ya Bueno Ya, sí, eso ya iré yo en otro momento Pero no No mm, Vale Ok Pues no, nos vemos Que vaya bien Cualquier cosa Eh, no sé, sí dame. Lo mismo te digo Vale Pues eso Silver tira hacia el despacho Bueno le escribe a Nata a ver si puede hablar con ella, porque como siempre está hiper, mega ocupada. Ok, le escribes, me imagino que por... me eh, busca? ¿Es busca? Uh -huh. eh, ¿Le escribes directamente un mensaje? Sí. Respuesta. Pásate cuando quieras, estoy disponible. Vale, pues Silver va. En ese momento. De acuerdo. Ahora... Podéis tirar iniciativas si queréis para ver quién va primero, porque cada una se ha ido a un sitio, así que. Mm. Tres dados de diez. Bueno, yo sigo a la piscina y no hay nadie, tampoco es que. Pues si vas no a la piscina me y no hay nadie, mocos, pues me dirás qué haces. Me como los mocos, me voy a llorar a un rincón. Me emborracho, venga. Pero. Joder. 11. ¿Cómo está el panorama? ¿no? Iniciativa el panorama. más la del medio. Ay, es verdad, y la iniciativa. Ah, iniciativa. 11. Uh, 19. Oh, 15. ¿Cata y Lucy 15? Sí, hemos empatado. ¿Qué tenéis de base? ¿De base de qué? De iniciativa. 10. 8. Vale, pues va Cata primero y luego Lucy. Vale. A mí me da igual cedérselo a ella. ¿eh? Pero es que no es cuestión. no es cuestión, igual, Pero no es cuestión todo... de ceder. Es cuestión de que se han tirado dados y si se respetan vale. los dados de las demás, pues se respetan los dados vuestros, así que. Vale. Gaby. Respeta mi dado, Chris. Respeta mi dado, ¿vale? No respeta el mi dado. Respeta mi dado. No respetáis. Mi dado es una mierda, pues se respeta. Esto, Como diría. los audios. <laughs> Mucha caca, sí. Mucha caca. Pues... Gaby, vas primera. Pues Gaby, antes de salir de la enfermería, quiere, quiere eh, dejarle en la mes... si hay alguna mesita al lado de la camilla de Sebas, la hay. quiere dejarle un ramo de rosas blancas. Ok, pues tira tres dados de 10. <laughs> Ay. Vale. Gaby se concentra, se siente muy bien, se siente muy serena, no tiene ningún problema en hacer un ramo gigante de rosas blancas y las deja apoyadas, porque ha hecho flores pero no jarrón, las deja apoyadas sobre la mesita de al lado. Mientras está ahí dejándola, nota cómo una mano le coge la muñeca. Qué vergüenza. ¿Eso es para mi funeral? Sebas con un ojo ahí, cogiendo levemente a Gaby por la muñeca, mira el ramo enorme que le ha dejado en, en la mesita. Vale, pues Gaby se sienta en, en la camilla de Sebas y lo abraza. Y Sebas Ay, le devuelve el abrazo. Qué susto, qué susto. Te, 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 te perdía, te perdía. Pensaba que te perdía. O sea que te molo, ya te has roto del todo, o sea que sí, ¿eh? Sí, yo lo sabía. No pasa nada. Sí. Se <laughs> sí, deja de abrazarlo, lo mira. Cuando intenta, cuando intenta soltarlo para dejar de abrazarlo, Sebas la tiene cogida fuerte. No la suelta, nota que ya intenta irse del abrazo, pero él aprieta un poquito más y esconde la cabeza en, eh, entre el pelo de Gaby y su cuello. Pensaba que te perdía yo a ti. Eres tontísimo. Qué susto me diste, ¿eh? A ver quién es la tonta, eh, que nos metimos ahí por ti. Y suelta a Gaby. Ya. Yeah. Eso. Eso. Buah. Yo. Como hubiera pasado algo. Hubiera estado toda la vida pensando en que fue mi culpa. Pues no, yo fui contigo. Oh, qué dolor de cabeza, Dios mío. Yo fui contigo porque me dio la gana. Y hice lo que quería hacer porque me dio a mí la gana. O sea que yo soy responsable de mis actos, tú no eres culpable de nada. Bueno, eres culpable de algunas cosas que no has resuelto, pero no. Pero no de esto último en concreto. Um cómo te encuentras? llamo al enfermero, uh, no da igual, déjalo me conozco estas jaquecas, ya las he sufrido más de una vez cuando, cuando me pongo muy intenso, se me va un poco, pero bueno, bien se me pasará, se me pasará y ¿Tú cómo? cómo vas a estar un par de días así sí más o menos tú cómo estás, tú estás bien? yo estoy perfecta. ¿Recuerdas algo de ese momento? Sí, recuerdo todo. ¿Qué era esa cosa? No nos va a volver a molestar. ¿Qué hiciste? Le intento hablar mentalmente. Hice un pacto. Hace así como de si me ha recibido ahí un pinchazo. ¿Qué? Responde en voz alta. Le respondo mentalmente y le digo. Tenía que, sal tenía que salerte de ahí, de alguna manera. Te mira y te habla mentalmente. ¿Con quién, Gaby? ¿Con esa cosa? Se ríe, Gaby se ríe mentalmente. No, tonto, con Gaia. Ah, bueno, no lo sé, no, no sé. Con Gaia, eso suena muy natural, ¿no? Mm, es la madre tierra. Bueno, no suena peligroso, supongo. Eh, Pero, ¿qué repercusión tiene? ¿Qué has dado a cambio? No lo sé. Joder, tía. Eh, estabas medio muerto te estaba arrastrando para salir de esa cosa y ¿qué querías que hiciera? ¿eran morir los dos o salir vivos los dos? ¿y salir tú? Sí, los cojones. Bueno, pues era una opción salir tú. No. ¿Y si... ¿Has ofrecido tu vida y no sabes cuándo? ¿Se la va a llevar? Eso no es la opción de salir vivos los dos. Se la había ofrecido al bichardo por sacarte de ahí. Me da igual ofrecérselo a Gaia. ¿Me vas a regañar en serio? No puedo, no, no puedo. No puedo. ¿Tú has visto ese ramo de flores? Yo no puedo regañarte después de ese ramo tan grande, aunque parece, o sea, es lo que yo dejaría en mi entierro, ¿sabes? ¿Pensabas que me había muerto? Eh, Cuando te he visto roncando, no. ¿Yo no ronco? ¿Qué dices? Y de no, repente hace así y se nota que tiene baba y se la quita. <laughs> ¿Qué? ¿Qué que no, roncas, dices. no, para nada, estaría respirando fuerte. No te rías tanto que tú también roncas, eh, que no veas, no veas ayer. Ahí roncándome en la oreja, que flipas, digo, me, me he metido en la cama con un oso pardo. Pero no, eras tú. No es la primera vez que me dirían que se han metido en la cama con un oso pardo. Ah, pues, pues ya me explicarás por qué, porque a mí me parece una gatita asustada que ronca como un oso pardo. Pero bueno, bien, bien. No está mal anda te voy a dejar descansar vale cuando te encuentres mejor o lo que sea me avisas pues en un ratillo eh que yo ya me noto mucho mejor vale pues pues nada desperezate un poquillo descansa si tienes que descansar hazle caso a la enfermera sí mamá y <laughs> y ya me avisas o lo que sea Vale, venga, pues, pues voy a desayunar. Chao. Que aproveche. Y se queda mirando cómo Gaby se va apartando con mirada tiernís Vale. Y Gaby se marcha a la cafetería. Silver, ya sigue usted. Eh, pues o ver a Anthony o ver a Nata. Pues tú me dirás qué hacer primero. Usted. No sé si había quedado porque le dijo al día siguiente, Anthony. Entonces, a Anthony básicamente es decirle: eh, Me ha dado un patatús recordando. No quiere decirle nada más. O sea que se puede resolver rápido, si quieres. Vale, pues supongamos que vas a ver. Es por a la Anthony. estabilidad mental. Vale, vas vale, a ver es a por a la Anthony. Mental. Vale. ¿Le haces alguna pregunta? ¿Le cuentas algo? ¿Me lo puedes contar rápido? Bueno, pues básicamente le, le dice eso: en plan de que ha recuperado los recuerdos, que muchas gracias por ayudarle, ¿sabes? Por ofrecerse a ayudarle y tal. Que, bueno, que tiene más dudas que antes, pero que en principio mmm, está bien, que está bien. Solamente que le ha supuesto un, un gran dolor emocional el, el recuperar esos recuerdos. Pues. Ya sabes que puedes venir en cualquier momento y charlamos de ello. Pero sí que hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Tú dirás? ¿Cómo te sientes después de ser consciente de todo lo que ha pasado? Pues hasta hace un momento me sentía un poco traicionada. Creo que es que, de alguna manera, le he exigido mucho a algunas personas de aquí. ¿A algunas a personas? Esperas. ¿O lo dices por alguien en concreto? Algunas personas. ¿Sabes? Mm. Llegué aquí con unas expectativas que a lo mejor ni yo misma he, sido, he sabido cumplir. Entonces... Mmm, necesito arreglarlo de alguna manera. ¿Y ya has pensado cómo hacerlo? Tengo algunas ideas, pero... no sé, necesito meditarlo un poco más. ¿Quieres que las comentemos? No sé si podría comentar algunas cosas contigo. ¿Por qué no? Puedes comentar conmigo lo que sea. ¿Con que te diga que a alguna de mis pacientes les he recomendado ropa interior? ese punto de momento sabes me puedo con total, yo a con total profesionalidad así que eh, yo creo que podemos hablar de todo bueno simplemente hay cosas que no tengo claras con todo lo que me ha pasado desde que llegué aquí desde antes de que llegar aquí y creo que puedo investigar Hacia donde... Silver, ¿sabes que, puedes, ¿sabes que puedes hablar conmigo sin acertijos? Sin rodeos. Porque no sé si realmente es una cuestión de confianza y no me lo quieres contar directamente. O es una cuestión de que intentas tú posponerlo de alguna manera o que no quieres decirlo con las palabras exactas porque si no se vuelve realidad. Cuando usas frases como tengo que arreglar algunas cosas, estoy pensando hacerlo de determinada manera, pero en realidad no lo dices con propiedad, pienso o que no confías en mí, que me dolería mucho, o que realmente estás intentando posponer el asunto. No, creo que tengo varias piezas de un puzzle gigante. De nuevo críptica. Ajá. Y que puedo intentar unirlas. Con la información de la que dispongo. Pero todavía es pronto. ¿Es pronto para qué? Para, si ya tienes las piezas, ¿qué te impide ordenarlas? Pues que no tengo todas las piezas del puzzle, todavía no sé del paisaje. O sea que no las tienes todas. Tienes unas cuantas. Un trocito por aquí que tiene varias piezas, otro trocito por aquí que tiene varias piezas. pero no termina de resolverse la imagen final. ¿Y de qué crees que es la culpa? ¿De que te faltan piezas o de que no ves el conjunto y no eres capaz de ordenarlo? ¿De ambas? Bueno, aunque vieras el conjunto, si no tienes las piezas no lo puedes montar. Claro. O a lo mejor estoy tratando de forzar una pieza donde realmente no encaja. En plan, porque creo que funciona de esa manera, pero realmente no es así. O tal y... vez mandado una pieza de otro puzzle creyendo que era de este, pero no. ¿Sabes una cosa que se me da genial? ¿El qué? Montar puzzles. <laughs> si me enseñas las piezas, a lo mejor te puedo ayudar y decirte si encaja o no encaja. A lo mejor yo desde esta perspectiva sí que veo el conjunto y te puedo guiar un poco más. Bueno, en parte es por mi pasado y en parte... Son por movidas de umbra. ¿Movidas de umbra qué significa? Misiones que tenemos, cosas que todavía no hemos llevado a. no hemos investigado. Uh -huh. Vamos, que no me vas a enseñar las piezas para que te ayude a montarlo, ¿no? Dilo Anthony. abiertamente, dilo abiertamente. Es que no te, es complicado. no te excuses, Silver. No es complicado. Es tan complicado como tú lo quieras hacer. Es sencillo, pero debes de tomar una decisión. Dime, no Anthony, no quiero que me ayudes y yo no vuelvo a sacar el tema. Es que me cuesta implicar a más gente de la que ya hay salpicada. Y no quiero que te salpique... No, o sea, esto no... Quiero decir, no se trata de de mí a nivel emocional. Sí, se trata justo de eso. No. Para mí no. Bueno, yo lo que veo es... Ansel, Dudas. ¿Qué sabes de mí? ¿Perdón? ¿Qué se dé? ¿Qué sabes, de ¿Qué sabes de mí? Hay un historial en Umbra, ¿sabes? En plan de, esta paciente es así, ¿sabes? O partes de cero o me estás preguntando qué sé de ti o me estás preguntando si hay una historia clínica guardada aquí sobre ti si hay una historia clínica y tú la conoces es que sabes de mí no yo, sé, historia... yo sé de ti cuando hablo contigo cuando te conozco qué sabes de mí de antes de conocerme ¿De antes de conocerte? ¿Cómo puedo saber cosas de ti sin haberte conocido primero? No sé, a lo mejor cuando vine, ¿sabes? Sabías que ibas a venir, entonces te leíste una historia clínica, ¿sabes? O un historial, ya no tiene que por qué ser clínico. ¿Sabes? Un expediente, por decirlo de alguna manera. ¿Te preocupa que haya podido leer un expediente sobre ti? No, no me preocupa, pero quiero saber de, de qué parte vas o para poder contarte cosas. ¿De qué parte voy? No, vas, no. O sea, ¿de qué parte? ¿De qué base parto? Para saber a partir de dónde podría contarte. ¿Es irrelevante que yo haya leído una historia clínica o no? No te pongas excusas, Silver. Si quieres contar conmigo con algo, si quieres contarme tus cosas, es una decisión. ¿Me las cuentas o no? Da igual si yo tengo una historia clínica en la que pone cuántos resfriados has tenido mientras estás aquí. Eso no es relevante ni importante, ni importa en realidad. Bueno. Básicamente, eh, cuando yo tenía 16 años, mis padres murieron. Uh -huh. Y parece que lo hizo Cosmos. Y desde entonces, pues intento resolver por qué narices Cosmos, ¿sabes? Quiso matar a mis padres. Bueno, ¿Sabe? entiendo que es un duelo sin resolver que... y que necesitas dar esas respuestas a tus preguntas. Es algo normal. Uh -huh. Y bueno, pues llevo aquí un tiempo y, y todavía no se ha resuelto. Y creo que es porque yo entré aquí después de que me secuestrara, después de que un amigo se sacrificara por mí, pidiéndole a Umbra de algún modo, eh, dame respuestas. Cuando realmente eh, esto no dejaba de ser un trabajo. ¿Sabes? Y por eso, pues, han habido problemas por decirlo de algún modo, por mi parte, qué tipo de problemas Que pusiera en riesgo a gente de lo que me doy cuenta, Silver es que mmm, te haces responsable de los actos de los demás, un amigo murió por mí, a mí me decías que no querías que, eh, contarme cosas porque me salpicarían. ahora estás diciendo que esos problemas es como que has puesto en eh, problemas o peligro a terceras personas. ¿No confías en la gente de tu alrededor? ¿No confías en que ellos puedan resolver las situaciones que tú también manejas? ¿Que incluso tomen ellos sus propias decisiones? Y que si se equivocan no es porque tú has empujado a nadie a tomar esa decisión, sino que alguien en última instancia ha decidido hacer o no hacer las cosas? Ya, pero si yo sería capaz de involucrarme por mis amigos, entiendo que yo también los involucro. ¿Tú te, y además, ¿tú, te en peligro? Yo... ¿Tú te pondrías en peligro por tus amigas? Por supuesto. ¿No dejarías que tus amigas se pusieran en peligro por ti? No. Entonces ellas podrían decidir que tú no te pongas en peligro por ellas. ¿Qué harías entonces? Si entiendo el punto al que quieres llegar, esta conversación ya la he tenido antes con otra persona, pero da igual. No, no da o sea, igual, ves, igual si... no da igual, cuéntestame. Pero que el problema no es ese. No, 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 no digo que sea un problema, digo que me contestes. El problema. Que sí, que pueden pensar lo que quieran. Después no, ya me enfadaré no, no, no. con O sea, que, que forzarías la situación, ¿no? Y harías lo que te diera la gana. Pues a lo mejor ese es el problema que he estado teniendo. Que ¿Pero, he estado ¿cuál, haciendo ¿cuál, todo pero cuál es el problema? Porque todo lo ves como un problema. Todo lo ves como un problema. Porque, a ver, cuando da resultados negativos es porque es un problema. No es un problema, es simplemente algo que no ha salido como esperabas. Además, ¿qué bueno, es un resultado negativo? Es un resultado inesperado. A mí, me ¿No gusta, a mí me gusta decir que buena o mala suerte solo el tiempo lo dirá. <laughs> Qué casualidad. Casualidad por. Ay, eh... Nada. Eh... Bueno, pues ya está. Simplemente eso. También te digo una cosa, no me arrepiento casi de mis actos. Eso está muy bien. Pero bueno, quiero enmendar algunas cosas. O sea, que de algunos sí te arrepientes. No, pero creo que es maduro asumir consecuencias. Lo es, sí. Pues... Uh -huh. ¿Ya está? Ya está. Qué lástima que no quieras que montemos el puzzle. <laughs> pero bueno, yo siempre te voy a hacer el ofrecimiento. Estoy aquí para lo que necesites. Ya, pero yo te veo como un psicólogo. O un psiquiatra. No, es para eso, para lo que estás aquí, para tratar a la gente. ¿Quieres algo más de mí que no sea de psiquiatra? A ver, las cosas que quiero resolver suponen más investigar cosas. De hecho, sí que te diré una cosa. Eh, el otro día tuve un episodio muy raro. ¿De qué? No sé, entré como en una especie de trance donde tuve una especie de visión. ¿Y qué viste? Eh, pues el diario que utilizo habitualmente, ¿sabes? Como una sala donde no había nada más, excepto un diario gigante donde se escribía. ¿Sabes? Y se supone que ponía algo como hija mía, empápate de conocimiento. Déjate de llevar y empápate de conocimiento. ¿Qué piensas que fue ese episodio? ¿Como si el diario quisiera hablarme? ¿Estás de acuerdo con lo que te dijo el diario? A ver, siempre he sentido curiosidad por todo, entonces no me importa seguir indagando, por así decirlo. ¿Entiendes las posibles consecuencias de hacerlo? Posiblemente no. Pero aún así quieres hacerlo. ¿Sí? ¿Qué te diría un amigo si le contaras todo este plan? ¿Ves con cuidado? ¿O probablemente no te dirían hago. que no lo hagas? Bueno, si, depende del amigo. Si te dijera el amigo ¿Es que es como... o la amiga que no lo hicieras, ¿tú querías? No pongas esa cara como que te lo estás pensando. Lo harías igualmente, ¿sí o Realmente. no? Igualmente. Sí. sí. Pues piensa sobre eso, Silver. No quieres que nadie te controle. Quieres tomar tus propias decisiones. Quieres ponerte en una posición de adulta en la que asume los riesgos y decide por sí misma. Pero luego no quieres que tus amigos lo hagan. Porque los quiere, ¿no? Que se pongan en peligro pero ellos, no te qui ellos te quieren y también no quieren que te pongas en peligro, pero a ti te da igual. Date cuenta que estás intentando comportarte como una madre que le limita a su hijo lo que puede hacer y lo que no puede hacer por lo que ella considera que es más seguro para él. No te estás comportando como una amiga para tus amigos, sino como una madre sobreprotectora para ellos. Y quizá sí. esa no sea la relación más deseada. Okay. Al final todos queremos que nos traten de igual a igual, ni por encima ni por debajo. Uh -huh. ¿No es así? Cierto. Pues intenta comprender los problemas o los peligros que entrañaría dejarte llevar por ese mandato que piensas que te ha dado el diario. Antes de meterte en la boca del lobo, quizás estaría bien tener un plan, saber si es una boca de un lobo, si es una cueva, qué aspecto tiene, qué hacer si surgen complicaciones. Ya, pero surgió de repente, no sé cómo... Bueno, ahora tienes la información. Surgió de repente, tienes ese mensaje, no sabes de quién, no sabes de dónde viene, no sabes qué significa si le haces caso. Intenta descubrirlo antes de hacer algo que sea irremediable. Claro, pero para eso... O sea, para descubrir más cosas sobre eso, tendría que investigarlo. Volvemos al conocimiento otra vez. Bueno, pero hay conocimiento que se puede adquirir en la seguridad de una biblioteca en estas instalaciones o el conocimiento que se puede descubrir en el interior de una cueva en medio de la India, rodeado de un montón de peligros. ¿Es conocimiento en ambos casos? Sí. ¿Es igual de peligroso? No. Vale. ¿Necesitas algo ¿Lo más? de la India lo has mencionado? ¿Lo de la India lo has mencionado por casualidad? Ha sido un ejemplo muy específico. ¿Por qué? ¿Te gusta la India? Bueno, conocí a alguien que sí que le gustaba. Bueno, conozco a alguien que sí que le gusta. A mí también me gusta. Vale. Creo que es un sitio vale. enigmático y... Muy interesante. Uh -huh. Bueno, pues eh, Anthony, que gracias, pero no quisiera distraerte más tampoco. No me distraes, es mi trabajo, pero bueno, ya has decidido que esta charla mm -hmm. ha terminado. Así que puedes venir a verme cuando quieras. No, pero quería preguntarte que qué puedo hacer uh -huh. para el dolor cerebral, por así decirlo, que me supuso la recuperación de recuerdos. Vale, lo primero deberías hacerte un chequeo para descartar cualquier cosa a nivel física. Quizás simplemente sean jaquecas normales y puedas tomarte algún tipo de analgésico. Vale. Si después de eso mmm, sigues sintiendo dolores y molestias, vuelve a mí y vemos qué se puede hacer. Vale. Ok. ¿Necesitas algo más? No. Gracias. ¿A ti por venir? Vale. Y Silver se pira. Tira tres dados de diez. ¿Qué estoy tirando? Vale, recupera siete puntos de estabilidad mental. ¿Solo por la ¿Qué? Nada. Da igual, que todavía me dice que no. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? Dime, dime. Te iba a decir, solo por la charlita. ¿Solo por la charlita? ¿Qué significa? Vale, no, no, nada, nada. ¿No te parece bien? Sí, sí, me parece genial. Ah, vale. <laughs> me parece divino. Creo que, vale, alguien, vale. Creo que alguien se acojará ante la pregunta. ¿Qué Vale. ¿Dónde vas? <laughs> <más? risa> A ver, Kata estaba muy segura de que quería hacer terapia con Anthony. Ajá. Pero por un lado piensa que ahora mismo igual es más terapéutico que se pegue de leches, con, ya sea entrenando o, o algo así como que necesita liberar, ¿sabes?, tensiones uh -huh. y, mediante el, el entrenamiento físico. Entonces, cierto señor <laughs> le dijo a Kata hace tiempo, que iba a entrenar con ella, porque se quedó ahí como en el aire por todo lo que sucedió. Entonces, quiere intentar ponerse en contacto con él y a ver si puede aprovechar ese momento de entrenamiento para entrenar con él. Pues escríbele. Vale. Eh, Tú y yo, entrenamiento, ¿sí o no? Enviar. Intuyo que este mensaje es para Einar Sí, sí, sí vale. claro. El maestro Einar responde No te veo por aquí Ah, que ya está allí Vale Contesta y dice, voy vale. Pues Vas al gimnasio Y encuentras a Einar descamisado, es decir, con el torsal descubierto, unos pantaloncitos bastante ridículos, con los guantes puestos dándole a un saco de boxeo. Está sudando mucho. ¡Qué propicio! ¡Casualidad! ¡Qué bien! No quiero decir que el que, el que esté pegando puñetazos casualidad. a un saco de boxeo que va ¡Casualidad total! ¡Guau! Eh, hola ¿Eh? Molesto ¿Qué pasa? Si... Le va pegando fuerte ¿Qué quieres hacer? Me... Bueno eh, Quería eh, Te voy a ser sincera En realidad quería desahogarme Pegando un par de leches a algo y... ¿Ah, sí? Y te mete un puñetazo ¿Cuánta esquiva tienes? <risa> <risa> What the fuck eh... Esquivar de ¿Me desprevenida. No, por claro. supuesto que te pilla desprevenida. Vamos a ver. 19. Lo esquivas a duras penas, pero como que te da así en el pelo. Te mira. Qué rápida has estado ahí. Venga, devuélvemela. <laughs> Cata se viene arriba sale fuego del cuerpo y... Tres dados de va, va dar <laughs> Ay, espérate. Ahora. Le, le impactas en la cara. ¡Uh! De hecho, te ha llamado la atención que no lo ha intentado esquivar. Simplemente ha puesto el cuerpo, ha dejado que le des y hace así. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué? Como si tuvieras 12 años. ¿Eso qué, eso qué puñetazo ha sido? Pero si ni siquiera lo has intentado esquivar. Porque has pegado como, como si te diera igual la vida. ¿Eso qué es? ¿En qué estás pensando? Te mete un puñetazo. Me cago en la leche. Lo esquivas. <laughs> Espabila. Tú no das ni una. Me estoy conteniendo, hombre, me estoy conteniendo porque estás en Bavia. ¿Qué te pasa? Uf. <laughs> Con todas sus fuerzas. Tira tres de 10. Joder, otros seis. Te se lo esquiva, pero vamos. Muy lenta. Solo puños o también piernas. Se quita los guantes, los tira al suelo, ves que tiene las manos vendadas y se acerca a ti. Puños y piernas también. ¿Qué tal? Va levantando la pierna. Se pone detrás y empieza a tocarte los hombros. Suelta, suelta, relaja. Moverse así. Tira la pierna para atrás, la cadera hacia. ¿Eres zurda o diestra? Eh, diestra. Vale. La cadera del puño diestro hacia atrás, el otro delante. Y empieza ahí como a moverte. ¿En qué estás pensando? Uf, en que quiero reventar cosas. ¿Seguro? Sí, y, ¿Y no, alguien en concreto No, estás pensando, sí, no estás sí, sí. pensando en eso, no estás pensando en eso. ¿Qué? ¿Y en qué estoy pensando? Pues no lo sé, dímelo tú. ¿En la lista de la compra? Porque has pegado sin decisión. Has pegado sin mirar realmente a quien estabas pegando. No le estás poniendo alma ni le estás poniendo empeño. Espávila. Vale. Se pone más. ¿Sabes? Como más dura y dice. Vale, y. ¿Qué? ¿Puedo utilizar mis piernas, que son mi punto fuerte, o tengo que hacerlo con los puños? Tienes que pedir permiso y te lanzo un puñetazo. <laughs> ¿Está detrás o adelante? Te impacta en un costado. ¡Ah! Muy lenta. Pero... Uf, te voy a reventar. <laughs> Va a usar la pierna. <laughs> ok, tira tres dados. Me encanta, o sea, me flipa. O sea, es que no puedo con mi vida, chaval. Me flipa demasiado. Bueno, Cata está... Efectivamente, no está pensando en lo que tiene que pensar, o sea, y le está dando tal la rabia que Inar se esté dando cuenta de que no está centrada, de que está pensando en un montón de cosas, que no está centrada, está paranoica total, y dice: Bueno, pues yo qué sé, yo con los puños no estoy haciendo nada, pues le voy a pegar una patada. Pero levanta así la pierna, no sabe muy bien qué ha hecho con el otro pie de sujeción, que de repente ha dado así como un resbalón, entonces ha intentado la pierna bajarla antes de tiempo, pero como que se termina abriendo más de piernas y termina el suelo despatarrada. Así sujetándose la ingle ¡Ah! ¡Ah! Me he reventado ¡Ah! Y Einar está así mirando Y baja los brazos Joder, ¿por qué siempre que entreno contigo Me sale todo mal? ¿Estás bien? Sí. Se agacha Einar Y coge en brazos a Kata Como si pesara dos kilos He oído crujir eso, ¿eh? No, 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 no. Escucha, no me lleves en brazos. Cállate. No puedo ir. Se acerca. A mí nadie me manda a callar. ¡Que te calles! Cuando sepas andar, entonces me mandas a mí callar. Y te lleva hasta un banco y te sienta. Estira Está la pierna. Estira la pierna. Y él sujeta la pierna de Kata moviéndole eh, la articulación. ¿Te duele? No. La mueve de manera brusca. ¿Te duele? Sí. Pues dime que sí. Y la sigue moviendo. A ver, ahora qué tal. No lo sé. ¿Mejor? Sí, creo que sí. Va, vamos a descansar. Pero pues... si ni hemos comenzado. ¿Y de quién tiene la culpa? De que no hayamos comenzado. Le tira así el pelo para atrás. ¿Dónde está mi botella de agua? Y se levanta. Empieza a beber y luego se la echa por encima. Toda la agüita cayendo, el pelo mojado, mueve así. Toda la, toda la agüita por ahí. Cata no puede dejar de mirar el espectáculo. Claro, 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 claro. Se acerca súper casual. ¿Qué te pasa? Y se sienta ¿Qué? a su lado. Se ha quedado empanada. Tierra llamando a Katana. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, que estoy cabreada y quería venir aquí a desahogarme, pero es que ni eso puedo hacer. No se puede pelear cabreada. Pierdes totalmente el objetivo, pierdes el norte. Lo que querías era que te dieran una paliza, no darla tú. Soy masoquista, pero no tanto. No, 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 más, más, más todavía. ¿Con quién has peleado? Nada. No me pongas chi... esa cara, por favor. ¿Con quién has peleado? Con una chica de la uni. Que es una estúpida. Ah. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Porque se cree. Mejor que todo el mundo y. Estás hablando de ti. ¿Qué? Te recuerdo que la primera vez que hablamos te pensabas que eras mejor que yo peleando. ¿Qué más ha hecho esa chica aparte de ser muy parecida a ti? No sé si ha sido buena idea venir aquí y se intenta levantar. ¿Te puedes ir? Pero veo que esa pierna no te funciona bien. Siéntate. Y la coge el hombro y la sienta. Pues... A ver. Me ha dejado en evidencia delante de mis amigas. Con cosas que me molestan y, y me he cabreado. Ah. Y... Y no me gusta que. piense que puede controlarme y. y. yo qué sé. Ah. Y luego. Te está controlando, Kata. Te está controlando. Le estás cediendo todo el poder. Mira cómo estás. Y eso lo ha conseguido ella diciéndote que. ¿Qué te ha dicho tan grave? será una chorrada al final, no será para tanto. Ah. Va, ¿qué te ha dicho? Comparte ¿Qué el chisme. ¿Qué te, ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que no quiero Va, decírtelo. dime, dime. ¿Qué te ha dicho? Va. Que no te lo voy a decir. Va, ¿Que eres impulsado? Que no. Venga, hombre. Yo te digo, yo te digo si es una chorrada o no, porque a lo mejor es una ofensa a partirle las piernas. Cuéntamelo. No te lo voy a decir. No te hagas la interesante si te mueres de ganas por decírmelo. Venga, comparte conmigo, que soy tu mentor. Venga, ¿qué? No puedo decirlo. ¿Por qué no puedes decirlo? ¿Es un secreto? Cuéntamelo sí. con más motivo. No, Yo no voy a decir no nada. Puedo. No voy a decir nada. No me digas quién ha sido. Así cuando me la cruce, pues no sé quién es. Si quieres, me lo puedo inventar, ¿sabes? Me puedo inventar va, algo súper suculento va, para. No, no seas pesada, tu... no seas pesada. Suyo. ¿Va? Hablo. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho la muy zorra? ¿Qué? Dime. Sí, 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 tienes razón, la muy zorra. Eh, nada, simplemente que. Estaba ocultando que. Le robé a una de mis amigas algo y ella me, me delató delante de ellas. O sea, yo lo iba a devolver, claro, eh, porque estaba. Me lo había tomado prestado, pero se me olvidó decírselo a ella y. ¿Eh? <laughs> ¿Qué? Leinor, que, no, que no te lo voy a decir. Pero, pero, o sea. Cata, por el amor de Dios. O sea, es que. que se me da fatal mentira. ya, que te no, no, no. Era mentira todo esto que me habías dicho. Me lo estaba creyendo que habías robado algo que no sé. Sí. ¿Por qué lo quieres saber? Porque quiero que te des cuenta de que no es tan importante y que le estás dando un mogollón de vueltas a lo que probablemente sea una chorrada. Pues es lo que te acabo de decir. Dilo en voz alta. Que a lo mejor es una, chor es una chorrada. No, 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 que me lo cuentes en voz alta para que te escuches a ti misma. Venga, dale. <laughs> Pero que quieres que te cuente lo que ha sucedido. No te lo voy a contar. No. Qué pesada es esta muchacha, ¿eh? De verdad. Pero si eres tú el que está insistiendo. Eres tú la que da? está diciendo es todo el rato que no me lo cuenta. Y todo el rato, no te lo cuento, no te lo cuento, todo el rato. Bueno, pues no, pues no, me lo cuentes, pues no, me lo cuentes, pues vale, no pasa nada. Si tú tuvieras un secreto con alguien, ¿lo contarías por ahí? ¿Tan a la ligera? Hay veces que le damos demasiada importancia a los secretos. Si yo te digo, te voy a contar un secreto, aunque sea una chorrada gordísima, tú te vas a quedar torra ya. Me ha contado un secreto, no se lo puedo decir a nadie, no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor acabarás contándoselo a alguien solo por el morbo de ese algo prohibido, lo voy a comentar contigo. Si yo te cuento un secreto y no te digo ni siquiera que lo es y te lo suelta súper casual, como el que te cuenta lo que ha desayunado esta mañana, no le vas a dar más importancia, probablemente no lo compartas con nadie y enseguida se te olvide. Además, vale. ¿qué tiene de malo decir el pecado, pero no el pecador? En serio, es que al final, ¿ves? Todo el mundo hace lo que quiere conmigo. Es que. Soy tu mentor, te estoy enseñando. Venga. Es que. Eres, eres, eres eras mi mentor, pero eres la vieja alcahueta de, de, de enfrente sabes la vecina alcahueta bueno sí, pero qué <laughs> sabes que no me puedo mover de aquí me estás aquí presionando hasta que lo cuente pues no lo cuentes, mala vale, no lo cuentes. Bueno, voy a intentar levantarme a ver si podemos seguir. ¿Ah? ¿Cata se puede levantar o no? Se puede levantar. Vale. Vale, y si levanto la pierna, ¿qué tal? Te molesta un poquillo, pero te da igual. Vale, puedo seguir. Supongo que puedes seguir dándole vueltas a eso que no me quieres contar, pero venga, a ver si metizas ahora. Es que sabes qué pasa, que ahora me han dado más ganas de querer mmm, reventarte. Pues a ver ¿No si te, te toco da tanto las narices, a ver si te da algunas ganas, porque no tenía ninguna ganas de reventarme antes, o sea, eso. Pues ni... Ahora sí que me apetece. Venga a ver. <laughs> pierna, 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 tres de diez. Espantando moscas delante. Einar solamente tiene que tirar para atrás un poquito la cabeza. Mira, me da igual el chisme. Me da lo mismo. Si es que me voy a olvidar, o sea, tengo una memoria de pez impresionante, se me va a olvidar. ¿Vale? O sea, tengo muchos años como para que me importe de verdad un chisme de unas adolescentes. Lo que quiero es que lo saques de ti. Que lo tienes ahí en el foco de atención y solo estás pensando en eso y solo te carcome por dentro y no eres capaz de ver lo que está pasando delante de ti. Deja de mirar dentro. Sácalo. Deja de emparanoyarte. Deja de darle vueltas. Lo no intentaré. Intenta esto. ¿Cuánto tienes, ¿Cuánto tienes de defensa? 22. Sin estar desprevenida, ¿eh? Sin estar desprevenida. Lo esquivas justito. Vale, vale, vale. Venga, va, has mejorado. Anda, vete a descansar, que esa pierna no está para más entrenamiento. Bueno, vale. Cata se gira. Él recoge los guantes no. del suelo y empieza a ponérselos de nuevo. Cuando se gira para recoger los guantes intenta pegar. Un <laughs> <laughs> patadón. Tres de diez. <laughs> bueno, <risa> me puedo quedar un dado, el dado WhatsApp. <laughs> ¡Ha pifiado! ¡Que ha pifiao, que ha pifiado! ¿Qué ha pifiado vámonos eh. Eh, Realmente piensa que te ha sido. O sea, no. Vale, pues nada, y piensa que te ha sido y está agachado poniéndose los cordones de la movida. No sabe que estás ahí. ¿Qué le has hecho? <laughs> Claro, ella, ella dice, bueno, me va a ver, ¿sabes? Pero bueno, voy a intentar darle una patada, ¿sabes? Para decir, mira, que te pillo. ¿cuántas has sacado? Claro, pero no sé. Si... Eh... Sería el 6. Te iba a decir de tirar drama, pero hostia, ahora me sabe más. Nada, nada. Ibas a tirar drama, lo tiras. ¡Lo <laughs> voy a matar! Ala. Car Carmila, espero que esto sirva. Sacrificio, venga. Eh, tiro el 5 y el 6. A ver si pifio y así nos besamos. Vale, <laughs> vale pues 9. Vale. El 9, ok. 9 más. Eh, eh... Si le estaban dando patadas, reflejos más combate. <laughs> ¿Qué horror? ¿Cómo que 98? ¿Qué haces? <laughs> Bueno, 98 no creo, ¿eh? Porque le revientas Era lo decapitas. Un... Era un 9, ¿verdad? Era un 9. 26 en total. Pues Kata <laughs> dice: Bueno, sabrá que le voy a pegar, o sea que lo va a parar, porque está todo el rato vacilándome, pues le voy a dar con mis fuerzas y cuando me pare, pues me humillará. Y entonces le pega tremenda patada en la cabeza que Einar recibe. Y se cae al suelo, en plan que lo lanza varios metros y ¡Hostia! se coge la cabeza ¡Hostia puta cata! mi cago en la madre. Cata va corriendo hacia ¡Ah! él y se, se, se tira al suelo y, 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 y le agarra de, de la cara en plan de estás bien, estás bien, estás bien, estás bien, ¡Ah! Estás bien, me duele, me duele, suelta, suelta, pero qué, suelta. Pero por qué no lo has esquivado? pero ay, 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 Creía no. que te había sido. Tú me odias? en serio, pues no me no, cuentes el no. chisme. ya Te he dicho que no me lo cuentes, que da igual, no me lo... que me da igual. No, no eres adolescente, eres adulta, funcional y todo eso. ¿Te ha dolido eso? Me cago en la puta, qué daño. Escucha, te acompaño, ah. te acompaño a la enfermería. Que, que, que perdona, que no, no quería hacerte daño. Eh. Ah, Dios. Ah. Ay, pobre. Eh. <risa> 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 ¿Tu, defensa, <laughs> tu defensa, desprevenida ¿cuánto es? me va a pegar 19. mientras se sujeta así y Kata se acerca ahí para intentar como ayudarlo y tal einar deja de quejarse se incorpora coge a Kata le hace una llave y la tira al suelo y se queda él con su peso encima de ella y ella en el suelo sujetándole él como un brazo y con las, y con las piernas sujetándole las piernas a Kata madre mía ahora me cuentas el chisme Después de la patada esa que me acabas de pegar, que todavía noto el pitido dentro, ahora me lo cuentas. No me levanto hasta que no me lo digas. Eso, como castigo del daño que me has hecho. Ahí pillándome desprevenido a traición por las Eso está muy feo, Katana. Ahora, ahora me lo dices. ¿Pero estás bien o no? Sí, sí, sí. Eh, estoy bien. Cuénteme. Está muy cerca. No te lo voy a decir. Está muy no cerca. te lo voy a decir. <laughs> no te lo voy a decir. Me lo vas a decir. No, tengo todo el día, de aquí no nos levantamos. C Cata pone cara muy seria. No. Me da igual, eh, te lo digo en serio, me da igual, todo el día, todo el día. Uy. Ay, ay, él se puede liar mucho, ¿vale? Vale. Cata le dice, "Oblígame." ¿Esto no te parece bastante obligación? No. Como te obligo, no sé o sea, qué decir, no, no tengo nada. Cuando te tengas ganas de mear, me avisas. <laughs> bueno, también me lo puedo hacer aquí y te vas a manchar. No hay problema. Cuando vea ¿Ah? que empiezas a mojarte, me convierto en hierro y total, me va a dar igual. <laughs> vale, pues nada. Mientras tanto... <laughs> Lucy. Yo sigo viva. De momento no te has muerto. <laughs> te has Ay, ido Dios corriendo Dios. a la piscina. Cagando hostias, sí. No encuentras a nadie. Me voy corriendo a la cafetería. ¿Hay gente? ¿Está vomito Anthony por ahí? No, no los ves. Ah, no. Eh, pues... ¿Ves a Gaby? Gabi, ¿no había ido a la cafetería? Está Gabi allí. Sí. Estoy yo. Vale, la veo ahí, o sea, me acerco. Yo, ¿cómo estás, Gabi? ¿Mejor? Eh, sí, estaba aquí tomándome un café. ¿Tú has desayunado? Eh, no. No estoy buscando a Momito y no sé dónde está. Eh, ¿por qué qué pasa? Eh, había quedado con ella y pues de tanto usar los poderes ayer me he quedado acá hoy y se si me ha pasado. Eh... Tirar tres dados de diez las ¿Y? dos. Inteligencia más el dado del medio. Joder. ¿Inteligencia pelo? Sí. Ocho. Uh -huh. Catorce ¿14? Catorce Vale. ¡Ay, hijo, pena! Capaz, no? Lucy recuerda el día anterior, cuando fueron a ver a Agatha con sí. el tema de las eh, piedrecitas, Morfeo, no sé qué y tal, que Agata les dijo: Hablar con Pandorita, ella tal, os podrá ayudar. Y entonces ibais a ir a hablar con Pandora. Y Agata dijo: Pero ahora no está, la nena está en una misión. Ah, miro el móvil a ver si me dijo algo, porque le, le, le puse mi número. No tienes nada. Uh, vale, eh. Gaby puede ser que se haya ido de misión Momito. que lo dijo Agatha. Mm, pero a paso ya igual está de vuelta en su habitación, no sé. ¿No? Eh, ¿Cuál es el número de su habitación? Mm, ¿Gaby se lo sabe. Mm, supongo que las dos lo sabéis. Ah, yo también. Ah, guay. Eh, pues la voy a ver. ¿De qué venir? ¿Cómo te quedas vale. ¿Sí? No voy. Pues vamos, sí. Vale, vamos. ¿Vais? Pues vamos a la habitación de momito, sí. Eh, llamáis a la puerta y no hay respuesta. ¡Estoy sentada bien! Vale, pues más no está? está. Estoy sentada bien. Estoy no, sentada. seguirá de misión. Será unas misiones que ya Ostras. abre igual en el pelo. Como el tiempo pasa diferente. Ya. Pues seguramente, pobrecita. Después de lo que pasó ahí en el desierto, otra vez de misión. Eh... Bueno, esperaré a que vuelva. Pues pasó... vas a hacer ¿Con ella? Eh... Ah, le quería... Bueno, porque había quedado con ella, le quería pedir disculpas. Y, y tal, y pues... Principalmente eso. Es lo que le quería preguntar. Que por cierto, yo quería preguntarte a ti también. Eh, bueno, ahora pues, yo estoy en el mismo departamento que tú, pero eh, aún así, llevar más tiempo que yo en Umbra, ¿conoces a alguien que pudiera... Es que no sé si existe o no, si podía darme información sobre una foto o algo. A ver... Mm. Yo creo que es lo mismo que tú. O sea, le puedes preguntar a Nata directamente o a Simón. Pues Nata estará ocupadísima. A Charles incluso. ¿A quién? A Charles. A Charles. Sí, supongo que sí. O pregúntale sí. a Sebas. ¿Dónde estás? Este? ¿Se ha levantado al final? Eh, sí, ya está mejor. En un ratillo ya estará bien, yo creo. ¿Sigue en la enfermería? Eh, miro mi móvil, no me ha dicho nada, ¿no? No. Sí, supongo que seguirá en la enfermería o yo qué sé. Le he dicho Ahora, pues que va. cuando se encuentre bien le... me avise. Vale, vamos a ir, eh, Pues voy para allá, visita el encuentro despierto, y si no, pues. Desisto y yo... lo preguntaré otro día. Yo lo dejaría descansar un poco, pero si quieres, vamos a la, a la biblioteca a ver si encontramos a Charles. Um, vale. qué te sirve? Sí, es que sí, se va a saber dónde está Pero dejarle descansar. A ver, vale, me parece bien. Off-roll. Gaby conoce a Charles. Correcto, hombre. Y sabe. Ya, y sabe que suele estar en la biblioteca, uh -huh. ¿no? Sí. Vale. Vale, también Gaby sí, recuerda pues, que Silver quería hablar con Charles y que mmm, te había dicho ay pues si quieres vamos a hablar con él y tal Ok eh, vale sí pues vamos vale. a la biblioteca yo tenía que ir igualmente así pues vamos a... a Charles mm. vale pues vamos andando para allá por cierto esto sí. lo hice de camino a la biblioteca. Por cierto, eh, en el, la carta, sí, la carta era de mi madre, y mm, me ha, a ver, me dijo que. Básicamente, tu padre murió para protegerte. Uh, a ver, hay algo que no entiendo. ¿Tu madre sigue viva? Sí. ¿Y tu padre? Sí. Entonces, no entiendo. Nuestros padres estaban en el proyecto. Sí. Trabajando juntos. Eh, pues igual la cosa se complicó o algo y cada uno dio algo para proteger a sus hijos. En este caso tú. Así que hay algunos que dieron su vida y hay otros que dieron otras cosas. Y tu padre pues imaginó que su vida. Sí, está muerto. Que, a ver, supongo que te habrás enterado porque lo sabía todo el mundo. Sí. Pero sí. Sí, no. Todavía lo siento bastante reciente, pero intento no pensar en ello. Pues eso, no sé. Mm, igual preferirías no saberlo, pero... No, no, a ver, a mí me... Es decir, me gusta que me cuenten las cosas y si hay algo en que pueda ayudar. Pues eso que fue por vamos para proteger no sé si tienes hermanos pero para proteger a sus hijos pues la verdad es que no lo sé si tengo hermanos o no o que no sabes si tienes hermanos de eh, hago así <laughs> ir aquí o hasta mi habitación eh... llegáis a la habitación de Lucy Vale, entra, cierro, abro un cajoncillo eh, y saco la foto. Y se la enseño. ¿Eres tú de pequeña? No. Qué buena es. Pero se parece a ti un poco, ¿no? Es igualito a mí. Pero no soy yo. Buenísimo. Esta foto la encontré rebuscando en el despacho de mi padre, la encontré muy escondida y no entiendo nada, porque encima eh, detrás pone PE003. Hostia, proyecto Eden, supongo. Por eso quería saber si, alguien, si conocías a alguien que supiera digamos, leer fotos o ver el recuerdo de las fotos o algo. A ver, ver recuerdo de las fotos, no sé, pero con la cantidad de años que tiene Charles, pues igual sabe algo de ese tema. Es que encima Charles creo que era el compañero de mi padre. Entonces eh, pues... no sé si me dijeron entonces... A ver, para preguntar. Por preguntar no pierdes nada, cuando me has dicho lo de si tengo hermanos, pues me he acordado de la foto que encontré no hace mucho y pues supongo que si tuviera un hermano se parecería a él es pero que no sé a ver mi madre dijo que hicieron todo lo que pudieron para proteger a sus hijos mi hermana y yo cata silver y tú no sé si tenéis hermanos, pero. Pero eso, por eso te digo. No sé. Qué dio todo. Yeah. Qué dio. Pero bueno. Pues eh... vamos a la biblioteca a ver si lo vemos y le preguntas. Llévate la foto. Si ¿Sí quieres. Vale. Mm. Y, y eso. Me parece bien. Por cierto, está en mi habitación, así que si algún día necesitas algo, pues estoy aquí. Vale. Lo que sea, ¿eh? Okay, Pues. Y nada, y le da. Le, le, le da una palmadita en el hombro y le acaricia le, le, le un poco el pelo, sabes Como como dando a entender que gracias por abrirse, ¿sabes? Me vale, van pues... hacia la biblioteca. Le sonrío y. Y sigo. Pues. Y luego le suelta. Por cierto, ¿me debes un mojito? <laughs> Eso es importante, no se nos puede olvidar. Eso, vamos. Por supuesto, Ese tenemos claro. que montarnos una fiesta. Uy, pues cuando quieras. El cuerpo me lo va a agradecer, la verdad. Sí, sí, yo creo que a todas. Y seguimos. Mientras tenéis esta conversación, vais andando por el pasillo hasta que llegáis a la biblioteca. Vale. A simple vista no se ve a nadie. Vale, pues. ¿Qué pasa de que no encuentro a nadie? <risa> <risa> um, igual está en algún pasillo de estos. Gaby recorre la biblioteca mirando en los pasillos, así, al lado y lado, a ver si lo ve. Vale, va andando, pasando entre las hileras de estanterías para ver si lo encuentra. Mm -hmm. Y cuando llega al fondo, ve a un señor apoyado contra una pared con un libro enorme en la cara y por arriba se le ve un sombrero. Una voz con sombrero. <laughs> una voz con sombrero. Eh, eh, vale. Pues... Ay, me pongo nerviosa. Eh... <laughs> eh, pues Gaby se acerca a Charles. Eh, Hola, ¿te molesto? Ah, no, ¿qué va? Mientras tanto, Silver. Vale. Le tocaría pues... a Gaby ahora, pero como Gaby ha interactuado con Lucy en el turno de Lucy, pues entonces hacemos un turno corto de Silver y otro turno corto de Cata. Silver, ¿ha salido Silver dar... de ha salido de Anthony? Y te dirigías a ver a Nata, ¿no? Sí, mientras va de camino, desde el móvil envía el email a, a la secretaria de Elizabeth Naya. Vale, o sea que manda ¿Vale? la entrevista. Como las otras ha dicho, ok, no sé qué, ¿sabes? Y Gaby no ha dicho nada, ha dicho, pues mira, para adelante con la vida. Vale, pues ¿sabes? mandas la entrevista, las preguntas al correo que te habían contestado. Coges el ascensor, subes a la planta 14, te diriges hacia el despacho de Nata, y a través de las cristales la ves dentro. Vale, llama a la puerta. <laughs> Gente, de verdad. Adelante. Vale. Nata, con un montón de papeleo desplegado por toda la mesa, no levanta ni la vista y sigue rebuscando, leyendo, mirando, ordenando. Eh, hola, Nata. Eh, hola, dime. ¿Te va bien que hablemos ahora un momento? Eh, sí, si es algo rápido, sí. Eh, bueno, quería decirte que he recuperado la memoria y sé lo que pasó. Uh -huh. eh... Suelta los papeles y te mira directamente. A ver. Quería pedirte disculpas por lo que pasó. Es verdad que puse en riesgo a, a M y, y lo siento. Pero bueno, no quería, no te lo conté porque no quería involucrar a Kata. Bueno. Pero bueno, igualmente quiero que sepas que, aunque no esté en tu grupo o no esté en operaciones especiales, estoy aquí y puedo. puedo Hacer lo que necesites. Que quiero ayudar. ¿Puedo hablarte de claro, Silver? Claro. ¿En qué quieres ayudar exactamente? En descubrir la verdad. ¿Qué verdad? La que hay detrás de mí. ¿Y para qué quieres descubrir esa verdad? Bueno, ¿para entender por qué murieron mis padres? Por ejemplo. ¿Solamente es una cuestión de conocimiento y entendimiento? En parte sí, y en parte creo que cuanto más escarbo, ¿sabes?, la pelota se hace más grande. Y, y se acaba saliendo en, en una avalancha. Silver, no me fío de ti. No me fío de lo que vas a hacer con la información que recojas. No me fío de que estés tú ni siquiera segura de lo que quieres conseguir. No me fío ni, de, ni siquiera de tus propias intenciones, ni de lo que quieres, ni de lo que harás cuando supuestamente consigas lo que quieres. Y no es que no quiera fiarme de ti por decisión, sino por lo que tú has demostrado por cómo te has comportado, por todo lo que has hecho. Así que, aunque las palabras no sirven, explícame, Silver, ¿por qué tendría que confiar en ti? ¿Por qué tendría que dejar que siguieras escarbando hasta conseguir lo que tú dices, una mm, pelota que se te descontrola y termina cayendo como una avalancha? de algún modo quiero proteger a ciertas personas. Pero si no eres capaz de protegerte a ti misma, Silver. Bueno, lo intento. Intentarlo muchas veces no sirve, le cuesta la vida a la gente. Ya. Bueno. ¿Seguro que quieres proteger nada. a la gente, Silver? Porque, a la que aprecio, sí. Porque a mí la sensación que me da es que no sabes lo que quieres. Que piensas que descubriendo información... Sabrás quién eres, sabrás lo que quieres, pero que en realidad te escudas detrás de un argumento que te has dado a ti misma para sentirte bien con las cosas que haces. Repetirte que lo que haces es para ayudar a los demás es bastante tranquilizador, pero no veo en qué ayudaría a los demás que tú descubras información de tus padres. No a los demás, no. Entonces no quieres esa información para ayudar a los demás. En este caso la información de mis padres me ayudaría a mí. ¿En qué? Pero como. En entender por qué murieron. Murieron porque es estaban un... en una misión y los mataron, los asesinaron. Igual que a otros tantos que has tenido que vivir en tu propia piel. Ya, pero la gente muere en misiones, vale, lo puedo entender. Pero... ¿Qué pasó en esa misión? ¿Por qué yo o las chicas somos capaces de ver antes del despertar los símbolos? Te lo he dicho muchas veces. Con la información que vas a conseguir, vas a utilizarla para algo. ¿Qué tiene que ver que tus padres murieron bueno. en una misión con que tú veas eh, símbolos? Tengo entendido que, mi, que Simón os dio hace tiempo una misión para que descubrierais por qué estabais viendo los símbolos. ¿Has hecho algún avance en esa misión? ¿Has recabado mm. algún tipo de información? ¿Le has preguntado a alguien por qué ves símbolos antes de hacer el despertar? Es que tampoco sabría qué preguntarle ahora mismo. Siento que hay como, como una pared que no, que no me deja avanzar. Creo que en parte fue por eso por lo que se me borraron los recuerdos. No. Porque era peligroso para mí. No, 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 no en absoluto. En absoluto. Se te, borra, se te borraron los recuerdos porque incumpliste una orden directa mía. Eso es motivo más que suficiente para borrarte los recuerdos. Al margen de que esa información te ponga en peligro, que también, no solo te pone en peligro a ti, sino a la gente de tu alrededor. Y demuestra que no eres una persona confiable. Ya. Bueno, entiendo, entiendo tu postura, pero siempre he querido proteger sobre todo a las chicas. Porque al final es lo que me queda. ¿Sabes? Y poco a poco a personas también que he conocido aquí dentro. Pero, bueno, igualmente yo cre creo que puedo ser útil. Nata. O sea, creo que soy la única persona aquí, por ejemplo, que puede traducir cosas de Cosmos. Y podría ayudar. Es cierto. Vaya por delante que yo no he dicho en ningún momento ni lo pienso, que no tengas valía, que no seas útil, que no tengas tu propio valor. Nadie te ha quitado eso. Pero, ¿entiendes que si yo te diera información de rango S, confidencial, escrita en la lengua de Cosmos, que lo que ponga ahí es información más que sensible? ¿Entiendes mi preocupación que seas tú quien descubra eso? No entiendo. Pero yo te la ofrezco. Porque realmente casi es lo único que me hace especial aquí. O valiosa para vosotros. No sabemos de qué manera está actuando Cosmos y creo que podría ayudar. Lo tendré en cuenta. Vale. Eh... Nata, ¿puedo hacerte una.? Pregunta. Adelante. Lo que pasó en el velo, cuando se estaba todo destruyendo, ¿eras tú quien vino por nosotras? Era yo. ¿Y accediste a nosotras a través del espacio? A través de la brecha. ¿Qué hizo Pandora? Yo no puedo acceder al velo de ninguna manera. Ya, pero como lo que vimos fue un, como el cosmos... Un... No sé, fue muy extraño. Eres incorregible. Te preguntaría si esta información que me estás preguntando te sirve para alguna misión o te pone en alguna pista para que puedas seguir investigando tu propósito, pero la respuesta es no. Solo quieres saberlo por mera curiosidad. Y el problema, Silver, no es que tengas curiosidad para saber ese tipo de cosas. El problema es que no eres consciente de que solo quieres saber cosas por necesidad. Deja de escudarte detrás de mm, argumentos nobles que no van a ninguna parte. No quieres información para ayudar a tus compañeras. No quieres información ni siquiera para descubrirte a ti. Quieres información para saciar tu curiosidad. Bueno. Estaría bien que empezaras por ser honesta contigo misma para poder ser honesta con los demás y que entonces los demás podamos confiar en ti. Vale. Eh, en este caso solamente quería entenderte un poco más, pero lo entiendo. ¿Crees que necesito ser comprendida? No. No. Pero a mí me... Estamos ayuda. hablando con sinceridad, ¿no, Silver? Sí. Dime por qué quieres saber lo que me estás preguntando. Porque me pareció muy poderoso. ¿Y? Que me lleva a pensar que es, albergas un gran poder, no nada más, ¿sabes? Bueno, eso puedes llegar a la conclusión sin que yo te explique qué pasó. Pero quieres saber el detalle. ¿Por qué? Pues en parte puede ser por curiosidad. En es parte algo que no... puede ser por curiosidad. Porque es algo que no entiendo. Porque quieres tenerlo todo bajo control, ¿no? Puede ser. Eso que viste se llama forma destructora. Y se llama así, porque si me mantengo demasiado tiempo en esa forma, no solo puedo autodestruirme, sino destruir todo lo que haya a mi alrededor. Es un castigo y una bendición al mismo tiempo por haber estado tantísimo tiempo con curiosidad, enfermiza, sumergiéndome en todos los grimorios prohibidos que encontré. Um, esto me lleva a consultarte una cosa. Uh -huh. Hace no mucho tuve una especie de visión, donde algo me pedía que siguiera investigando. ¿Y tú quieres investigar? Pero no porque te lo haya dicho, no lo uses de excusa. Es un aliciente más. ¿No? Me empuja. Aún no lo ves, ¿no? No. ¿Por qué? Que me va a destruir esto. Pues que eres como yo. Y que si no vas con cuidado te autodestruirás y destruirás a los demás y toda esa charla interna de quererlos proteger mmm, no servirá para nada. Al menos sé vale. consciente de que lo haces por egoísmo, por ti, porque tienes curiosidad, porque quieres saber más. También ¿no? pienso que además de querer saber, el conocimiento me ayudará a tener más poder. Y entonces, llegado el momento, también les podría proteger. Pero como efecto colateral totalmente secundario. Bueno, tú nos pudiste proteger cuando estábamos en el velo. Sí. Pero si puedo proteger a alguien es a mí misma. Cuando entiendas que esos poderes que tienes, cada vez que los utilizas, te están quitando parte de tu humanidad, de tu vida, de tu esencia que nunca podrás recuperar lo que estás dando a cambio, que ni siquiera sabes muy bien lo que es, y que por lo tanto los usarás para protegerte a ti, y que cada una de tus compañeras lo deben de entender y protegerse a sí mismas, y cuando tengáis esa confianza ciega en que cada una de vosotras se puede proteger a sí misma, entonces es cuando se podrá confiar en ti, cuando tú confíes en los demás. ¿Por qué piensas que todos son corderitos que tienes que proteger? A lo mejor tus compañeras son más fuertes que tú y se pueden sentir insultadas pensando que te ves en la obligación de protegerlas. ¿Son débiles? Para nada. Entonces... Bueno, supongo que no quiero perder a más gente. Pues empieza a asumir que las perderás. Lo has visto ya varias veces y lo seguirás viendo. Y lo que tienes que luchar es que la próxima no seas tú. Y ellas lucharán porque las próximas no sean ellas. Porque cuando Me estáis acuerdo. ahí fuera, no puedes pensar en ti y en las demás. Tienes que pensar en ti y confiar en que ellas pensarán en ellas. De acuerdo. Lo intentaré. Ya está, solo era eso. ¿Sabes una cosa? Dime. Antes de todo esto, decías que no sabías a quién preguntarle las cosas. Me las podías haber preguntado a mí. En lugar de jugar con Sebas a robar claves de archivistas y entonces empezar a buscar información. O meter a Pandora para buscar teorías y cosas extrañas de grimorios prohibidos nacidos de la tortura de seres abisales. Podrías haberme preguntado a mí. Tus padres murieron después de hacer una misión porque Cosmos los estaba siguiendo para matarlos. ¿Te sirve de algo esa información? Ya, supongo que aquí todo el mundo lo persigue Cosmos para matarlo. A unos Eso más no es... que otros. Pero a ellos los perseguían especialmente. Y a estas alturas te puedes imaginar el porqué. Lo que no entiendo, Nata, es porque si mis padres eran genetistas estuvieran en una misión fuera. Porque hay veces que hay que hacer pruebas de campo. Investigar sobre el terreno. Creo que ya has visto algunos seres orgánicos con los que han estado trabajando en Cosmos. Sí. Si no recuerdo mal, una de las primeras misiones en las que os fuisteis de aprendiz, os encontrasteis con unos perros modificados. Sí. No tenemos de esos aquí para investigarlos. Hay veces que hay que ir a buscarlos. Uh -huh. Vale. ¿Tienes más dudas? La duda que tengo es porque... Mi madre eh, no estaba segura. ¿De qué? De cosas que sucedían aquí. Porque cada uno tiene su opinión, con la información que tiene. Ya. Si estuviera aquí se lo podrías preguntar a ella. Pero no puedo. Y yo no te puedo contestar a eso porque no lo sé. Bueno. No quiero tampoco preguntarte más cosas, Nata. ¿Sabes? Porque al final la respuesta es: no están, la información no va a hacer que te haga menos daño. O sea que. Pues ahora que tienes esa información que para ti se supone que iba a servir muchísimo, pues mira a ver si te sirve de tanto. Y para lo siguiente que vayas a buscar, piensa si realmente vale el esfuerzo, el peligro, el tiempo, o si simplemente es para saciar una curiosidad enfermiza que no te va a aportar nada más. Bueno, a veces esa curiosidad puede llevar a un conocimiento y arreglar cosas. Con cuidado, supongo, pero. O esa curiosidad lleva a matar al gato. Por eso es mejor llevar, llevar las acciones por la lógica. Pero da igual lo que yo te diga. Solo espero que lo aprendas antes de que seas la próxima a la que tengamos que llorar. Lo, lo intentaré, Nata. Y ya te digo, nunca que he pretendido ni hacer daño a nadie, ni... Cuando, por ejemplo, me empeñé en ir a, a por Pandora, me dolió. Mm, o sea, me dolía no, no seguir tu orden, pero creo que era lo, lo correcto. Tuvisteis suerte mm. ese día. Pero quizá por vuestra temeridad hubiéramos perdido a siete personas. Lo no sé. En ese aspecto sí, es verdad. Soy muy emocional. Pero no podía dejar a Momito allí. Lo dices como si yo pudiera. Pero no es no. cuestión de que puedas o no puedas. Es cuestión de que decidas. Ya. Pero... Bueno, que aún así me dolió no seguir tu, tu orden. ¿Te puedo ayudar en algo más? No. Pero gracias por tu tiempo, eh, Nata. No hay de qué. Y Silver, antes de cerrar, dice, una vez más, lo siento. Y se marcha. Y cierra la puerta. Silver, ¿dónde va después? Les escribe un WhatsApp a las chicas, en plan, ya he terminado de hablar con Nata. ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? Vale. Gaby y Lucy reciben el mensaje. ¿Cata dónde está? <laughs> No la ha soltado. Ah, ¿no? no, claro, no la ha soltado. Cata sigue ahí mirando a Ainar. <laughs> Tremendo. Bueno, aquí. Mira, en cualquier momento puedo empezar a arder. Ah. Sí. Y te puedes quemar. Ah. ¿Lo digo en serio? Ajá. Ah. Uh -huh. Empieza a hacer que su cuerpo arda. Cuando notas que el calor sale de tu cuerpo, una masa que parece mercurio empieza a fusionarte, no. fusionarse casi contigo, y de repente solo se te ve la cabecita. El resto de tu cuerpo está atrapado encima de esa masa que al principio era líquida y luego se convierte en sólida. ¿Tu fueguito puede arder sin oxígeno? ¿Eh? Bueno, te puedes encender como una cerilla por la cabeza. A ver. No quiero comprobarlo. Mm, ¡Qué lástima! Bueno, podemos estar aquí todo el día, si quieres. Pues mira, yo me cago. Y se deshace, se convierte en una persona normal y se aparta de Cata. Así ¿La, que... ¿La ha soltado? Sí, 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 se ha puesto de pie. Así que me voy. Y se ajusta los pantalones. No, 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 no. ¿No qué? ¿Qué no? ¿Qué no qué? Que no ¿Que no qué ya has terminado? ¿Qué quieres? Pues que entrenemos bien. Cuando me lo cuentes, yo me voy a cagar. Y se gira y se pira. ¿Lo ves cómo se va yendo? Adiós, hasta luego. Adiós. <laughs> y lo ves que se va bostezando. Cata, Cata cada vez estamos más cabreada. O sea, ha ido para hacer terapia. Para... Cada vez estamos. <laughs> Vale, pues espera que vuelva. Se espera que vuelva, pero ya está como con una, con una locomotora. Después de unos minutos, vuelve y empieza a recoger cosas y a meterlas en una mochila. Vale, pues Cata se acerca a él y no, no intenta pegarle. Simplemente le, le agarra, le pone la mano en el cuello y le dice, mira... Mmm, Esperas que te cuente un chisme y en realidad lo que me pasa es más sencillo que eso. Estoy cabreada, estoy muy cabreada y tú solo has intensificado ese cabreo. Estoy hasta las narices de que... Se acerca, te... se acerca mmm, y tú lo sigues sujetando <susurra> hasta que casi choca frente con frente. Aprende a controlarte. La mente puede sobre el cuerpo. Y eso es lo que te estoy demostrando hoy. Cuando lo aprendas, me llamas. Hace así, se quita tu brazo y sigue haciéndose su mochila. Cata empieza a recoger sus cosas pero no le quita el ojo de encima. Así, Él sigue haciéndose la mochila sin mirar a Kata y cuando la termina se la pone al hombro y sale. Sin mirarla, sin despedirse, sin nada. Adiós, eh. Pues Cata mira el teléfono. Tienes un mensaje. Lucy tiene un mensaje, Gaby tiene un mensaje, pero no está atendiendo al teléfono porque está mmm, hablando con el señor con sombrero. ¿De quién es el mensaje? De Silver. Ah, entonces, ¿quiénes vemos el, el WhatsApp? Lucy y Kata. Ah. Silver, ¿qué has dicho en el WhatsApp? Chicas, he terminado de hablar con Nata. ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? Eh, tam, eh, estoy con Gaby hablando con un señor con sombrero. Sí. Ok, ya sé dónde estáis. Voy para allá. Pues yo no, si me ilumináis os lo agradecería. Biblioteca. Ok, oh, bien. Justo donde quería ir, enviar. Esta De hecho, idea. Silver, si no te importa, se desvía por la cafetería para coger unos sándwiches para llevar. Muy bien. Vale. No me molestas, dime. Dice Charles, cerrando el libro, mirando a Gaby. Eh, a ver. Tú eres una persona muy inteligente. Ah. Creo. Y tenemos unas preguntas que hacerte. Lucy es... está súper emocionada, está así en plan. Está en plan. Ay, 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 ay. Lucy aquí presente, ha encontrado una fotografía extraña en las cosas de su padre. ¿Y si nos hacemos un café? Porque esto me parece que va para largo. Y yo necesito mi café. No, es eh, bastante cortito, por si sí quieres café... ¿no? no, nunca es cortito, nunca es cortito. Empiezas Hola, a hablar, Charles. y empiezas a hablar, y tal, y se te va... Pero no, si sí está como muy... Así. O sea, se la ve como una niña pequeña, ¿sabes? A lo mejor en de papá no, está como... <laughs> eh... ¿Café? ¿Vamos entonces? ¿Dónde vamos? ¿Dónde? ¿Hay alguna cafetera por aquí o algo? ¿La cafetería? Vamos a hacer una cosa. ¿Me esperáis en el cubículo y yo voy a la cafetería? ¿Queréis algo? No, voy yo voy yo, voy yo, Chas, voy yo. Que vaya él que tarda menos. menos. Bueno, yo tardo lo mismo. No, pero es que así, que así no. paso. No, no momento... tardas lo mismo. No, no, no. <laughs> que que si paso un momento por el despacho de Afonía decirle dos cosas. Que puedo... Pues vuelvo. Vale. Venga, dale. Si me traes un café te lo agradecería, Lucy. Dos, tres, cuatro, ¿cuántos quieres? ¿De qué tipo? ¿Cuánto rato vamos a estar? ¿Por qué? Eh, no sé, depende... De... No sé. De un sí. rato, ¿eh? Nada, poquito. Es haces una pregunta si sabe bien y si un, no, pues. un, un café un café largo. Estará bien. Yo tenemos no sé. Yo, sí, y algo otro. más a comer. Nada. No, no, gracias. Sorpréndeme. Eh, boli. Lo sé hacer char y, y, y le hace así en el, en el hombrito y se va súper contenta. <laughs> Charles mira Gaby. ¿Va borracha? Eh, no, está contenta. Ah. Vale. Vamos ahí y señala un cubículo de estos vacíos. Vamos. Eh, Silver se cruza y se cruza con Cata y se cruza con Lucy que va un to feliz por el pasillo. Que estaba cabreada. <laughs> Estás silenciada, señora Terdu. Lucy, pensaba que estabais en la biblioteca. Sí, ahora, voy, ahora vengo, voy a por café. ¿Quieres? Eh, acabo de comprar unos sándwiches, pero. No, vale, no, ya. café, café. ¿Quieres café? Vale, pues te acompaño, vamos a por el café y nos volvemos las dos. No, no te preocupes, si voy, si voy corriendo. Pero, ¿cómo ahora, vas vengo? a llevar? Uno, que, sí, que sí, que sí, que, que puedo, que puedo. Le, le da uno, una café. palmada en la nalga a Silver y sigue corriendo. Ok. ¡Que ¡Ahora vengo! ¡Te traigo uno! Vale. <laughs> pues nada, Silver se va a la biblioteca. Cata, tú vienes, Adiós, ¿no? adiós, no, nada. Y Ay, Cata estaba ahí! Yo pensaba que Cata estaba Lucy estaba focus, Lucy estaba focus, focus, focus y ha salido corriendo. Vale, bueno, pues, pues le Kata. ha metido dos palmas no, a cada una. Es, es que entre todos me tenéis contenta. Eh, Kata, ha ido oh, sí. Que ha ah, caído bien. Que sí. Me alegro. Sigo ¿Sí, aquí, ¿no? Pues eso. <laughs> creo que ha ido bien. Me alegro. Eh, Al menos me alegro que a ti te haya ido bien. ¿Por? No nada. qué, qué hay que hacer? Bueno, yo quería investigar cosas en la biblioteca. Y de hecho, no estaría de más que tú también investigaras alguna cosita. Le hago así en la mano a Silver cuando hace ese gesto. Ya. Pero eso es cosa mía. Vale. Pero si necesitas ayuda... Vale, venga, me apunto. A ver si así se me quita el mosqueo. Venga, vamos, ¿sabes? Y la empuja así. La tira para adelante. <laughs> Lucy, primera parada. Sí. Uh... Anthony. Luego voy a la cafetería con cafés, para allá. Llegas al despacho de Anthony. No, no, no. Sí, sí, vale. Eh, llego. Toco. Llegas al despacho de Anthony. Tocas. Adelante. Sí. Pasamos cabecita. Hola, Zuri. Hola, eh, Luis, ¿qué tal? Pasa, pasa. ¿Hay alguien? Sí, puedo. Pasa, pasa. A ver, pues. Lo siento, entra. <laughs> empieza, empieza a hacer, pues, el típico lo siento japonés que empiezan a hacer así. <laughs> y empieza a hacer. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, Anduri, lo siento, de verdad, lo siento mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué.? ¿Qué se me ha pasado lo de la piscina? De verdad, perdóname. Ah, no. Perdóname. No no te preocupes. De hecho. Se me había pasado no a mí. ¿Tampoco te acordabas. ¿Matoni? ¿En serio? Es que esta mañana he tenido mucho trabajo. Ay. Eso. Mira, no me siento tan mal. Oh. ¿Y Pandora dónde bueno, está? Bueno, sí. Eh, me han dicho que está de misión. Menos ¿Puede mal. Ser que usted de misión? No lo sé. Ah. De todas formas, Mucho debería no pensar en algo para disculparme con ella. Ella, yo también. Es que encima se había comprado un pañador A propósito, la pobre me siento fatal. Eh, dame un segundo. No sé se si en el sillón. Hola, hola Pandora. ¿Te pillo en momento? Eh, oye, que quería quería disculparme por eh, Sí. Pero poner a a otra voz, poner a a esta voz. Y no. Eh, va vale, vale. ¿Entonces para una así? Eh, Estoy enfadada. Adiós. enfadada. Me ha colgado. Ay. Eh. ¿Pero dónde está? Eh, está ocupada, pero parece que está bien. No me ha dejado explicarle nada y me ha dicho que no pasa nada, que no hay ningún problema y... Está bien. Pero estaba muy nerviosa. No sé si por algo que le está pasando allí o... Pero bueno. Porque está de misión, ¿no? O sea, parecía que estaba de misión, no es que esté aquí. Me ha dicho que estaba ocupada, que no pasaba nada, que lo sentía, que ya hablaríamos y ah, vale, me ha colgado. Pues que vuelva si no le mando un mensaje. Ay, que me sabe fatal Antonio, de verdad. Bueno, no ha pasado nada. Ella tampoco estaba, eh. así que y tampoco nos ha avisado de que no iba a estar. Entonces todos lo hemos hecho mal. Podemos disculparnos todos a la vez. Sí. Lo siento, Anthony eh, lo siento, Lucy. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Yo también. Bueno, muchas gracias, África. A ti. Si hay algo que pueda hacer por ti, de verdad me lo dices, ¿eh? Lo mismo digo. Ya sabes que estoy eh, aquí cierto, para lo que necesites. Sí, lo sé. Eh, bueno, ahora me tengo que ir a por café y irme y tal, pero ¿puedo hacer sesiones contigo aunque no sean plan problemas? Claro que sí. Puedes hablar conmigo de lo que quieras. Vale. Es que es que me gusta hablar contigo. Eh, y luego te quería proponer otra cosa. Dime. ¿Tú haces terapia en conjunto? Claro. ¿Grupal, de pareja? ¿Grupal? Sí. Si me dices cuántas personas sois y si más o menos de qué va el tema a tratar, me lo puedo preparar un poquito mejor. Bueno, tema a tratar no sé, pero. ¿Cuatro personas? Ok. Sí. ¿Y por qué piensas que necesitas una terapia grupal con esa gente? ¿O no es para ti, es para otras cuatro personas? No, 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 yo estoy ruida, obviamente. Vale. ¿Y por qué piensas que necesitáis mm. una terapia grupal? No, sí. Siento que. O sea, siento muy distantes. O sea, eh, ah, lo que menos. Y lo, lo que estuvimos hablando. Es que me no... Sí. Sí, a David la estoy notando menos distante y mira que la conozco menos aún así a veces parece que eh, pues que le cuesta y tal pero que más me preocupa son Silver y Cata como que no sé no sé creo que estaría bien que hiciéramos porque nunca creo que nos hemos juntado todas y hablar de lo que pensamos o de cómo nos sentimos entonces creo que eso como grupo pues estaría guay. Me parece una excelente idea. Preparo sí. una sesión Ay, de confianza. Quizá por ahí podamos empezar. Sí. Vale. ¿Les vas a decir que es grupal? No debería mentirles. Vale. Bueno, si vienen que vengan y porque me queda venir porque no venga y ya está no pasa nada. Ante todo hay que dejarles libertad. Si no pues me hago una charla contigo y ya está. Pues algo bueno sacaremos de todo esto, no te preocupes. Vale. Bueno, pues eso, Anthony, que me estoy enredando, eh, simplemente quería mmm, disculparme. <laughs> y, y me has sorprendido que tú también te olvidaras porque pensaba que, pues, eh, eh, que, eh, que parezco más profesional. Eh, Lo siento, me has descubierto. No, a ver, <laughs> profesional no, porque no es tu profesión ir a nadar pero no lo sé no lo sé. es igual eh, que me alegra que tengas parte humana a la ley es decir que no dudaba? está mal que te hayas olvidado eh, no 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 lo dudaba eh, me estoy yendo por las ramas Anthony eh, que tengas buen día tenemos sesión otro día Ajá. lo repito si hay algo que pueda hacer por ti y si no eh, eh, um... Eso, que Contaré es contigo, es algo... espero que puedas contar conmigo. Os agendo la sesión, os saldrá con sí. un mensaje, ¿vale? Exactamente. Y. queda pendiente lo de la piscina, porque me sale mal por un momito que sabía comprar el bañador, entonces. Vale, hablaremos con ella. No quiero a que, que sea en vano. Sí, hablaremos con ella a ver qué día le va bien. Y si no, en plan espontáneo. Cuando. un día que nos encontremos todos libres, pues eso. Eh. Anthony, eh, un placer. Igualmente, se acerca a Anthony, le da un pequeño abracito. El corresponde. Eh, y me voy, chao. Hasta luego. Y se va súper contenta por los cafés. Pues Lucy se marcha por los cafés, lo recoge. ¿Coges algo más para sí. comer? Eh, ¿qué pega con el, con el café? Para comer así: unas pastitas, unas galletitas pues coge un, surti un, con galletitas. un surtido de galletitas y, voy, y, voy, y tal. Voy, que es lo que había dicho Silvesa, de mmm, no podrías con todos, voy con una especie de, como, de soporte. Como si fuera soporte de cartón. Para meter todos los cafés. Sí, exactamente, voy con eso, que está hecho de cartón y pues llevo ahí un par de cafés para todas. Y a y le he pillado un punkinley ¿Un qué? Un, un pumpkin ley. Como ha dicho, sorpréndeme, pues un pumpkin ley. Me tienes que explicar sí, lo bueno. que es, porque yo, yo no lo sé. ¿No sabes qué es? No. Café de calabaza. Está buenísimo. ¿Ah, sí? Pues eso no. lo tengo que probar. No, sí. no tengo ni idea de lo que es. No, es de mis favoritos. Mm. Me gusta mucho. Pues eso, pues se lo, se lo llevo. ¿Dónde se puede tomar? Que Suena bien. <laughs> Yo no tengo es que... en Starbucks, lo que son los Halloween, Halloween. Sí, Está muy guay. de calabaza. ¿Eh? Sí. Qué rico. Bueno, pues. por a mí es Azares del espacio-tiempo de que estamos en rol, eh, llegáis todas a la vez para tener la conversación con Charles. Así que estáis todas, llega pues sí, Lucy, llega Natal, estáis todas ahí. Y Charles está como de... Oh, ¿Qué está pasando? Y estáis todas... Hola, Charles. Vale, pues. Hola, ¿qué Voy tal? Estamos repartiendo bien. los cafés. Gracias. Toma, eh, mitito, Vaya toma bien, más pocho. pocho. Toma, así. Y... Toma, Charles. Gracias. Nada. Bueno, yo había traído unos sándwiches de la cafetería. ¿Ah? Por si alguien quería comer. Vale. Yo también he traído galletitas porque no sabía... pues. Con... Ya que quería picar algo. Todo. Merendola improvisada, por lo que veo. Sí. Bueno, yo creo que las chicas querían preguntarte cosas. Yo me voy a quedar aquí con mi grimorio. Estudiando. Ah. Bien, al fin y al cabo estamos en una biblioteca, ¿no? Es para estudiar. ¿En qué os puedo ayudar? os sé cachas y me dice. Eh, ¿Conoces a alguien que pueda leer recuerdos de fotografías o algo así? Enseña la foto. A ver la si saco. lo La eh, Sacó y se la enseño Chas, esta foto era de mi padre. Coge la foto, la mira. Y te mira. Y la mira. ¿Te da la sensación de que parpadea raro? Y te la devuelve. Eh, pues conocer a alguien que pueda leer los recuerdos de cosas. No conozco, pero creo que Pandora puede recrear situaciones cuando toca objetos o algo así, que forma parte de su percepción extrasensorial. Ay, Ay que, chica chica que se no esté se aquí. Ay, Momito, ¿sabes cuándo volverá Momito de misión? No, la verdad es que no. Debería preguntar. ¿no? Silver que está así, dice Lucy qué foto. La gotilla. Eh, una foto que he encontrado de mi padre, que la tenía muy escondida, donde sale un chico muy parecido a mí. Y si ves acerca a mirar. A ver. Ve la foto. La vale. Ostras, pues sí que se parece a ti. Pero... Me da bastante marrón. ¿Eres tú o...? No soy yo. Que yo sepa, no soy yo. ¿Y quién es? Eh... Pues no, no sé. Charles, ¿tú sabes sí, algo? ¿De qué? La foto. Eh... Pues. vuelve a parpadear raro. Qué cabrón. <laughs> ¿Tienes un tic? Varios, de hecho tengo varios. Eh... A ver, se parece mucho a Lucy. ¿Es tu hermano? ¿Charles? Dime. Yo no tengo hermano, Charles. Ah, bueno, no lo sé. <laughs> Mira, muy pues fijamente a Charles. Se tira como, como a, un poco para atrás. Como a Morfeo. Eh. ¿No se cuentas? ¿El qué? ¿Qué sabes de la foto? Bueno, claro, me da la sensación de que lo conozco, pero no estoy seguro de qué. Quizá porque me recuerda a Lucy, entonces esa sensación de familiaridad Ojo la foto. Le quito la foto a Lucy y le doy la vuelta y le hago así con la foto le hago así a Charles. ¿Qué pone? PE003, ¿no? Sí. Sí. Lucy se pone así. Eh, no sé. <laughs> la verdad no estoy muy perdido. Por qué me miráis así? No te preocupes, Gaby. Ya Momito me dirá. Si supieras algo, nos lo dirías, ¿no? No. Ya. Ah. ¿Hay qué hacer para que lo digas? A ver, no es que haya que hacer algo, es que sabéis cómo funciona esto, ¿no? De que. Sí. Hay unos ¿De qué rangos, rango es? hay un acceso a información y demás. ¿De qué rango es? Pues por encima del mío. Ah, entonces, nada. ¿cómo lo sabes tú? Pues por azares de la vida, en realidad. ¿Y qué rango tienes tú, Charles? Pues el de alguien de inteligencia. Supongo que el mismo que el tuyo. Aunque, bueno, eso mm. igual cambia dentro de poco. ¿Por qué? Van a subir el rasgo. ¿Hoy? Bueno, me quieren volver a dar el jefe de inteligencia. Parece que Lucy no trabaja ya en mi departamento, así que. Oh, mira a Lucy muy lentamente. <laughs> Oh, vaya. Oh, era secreto? Bueno, eso, no. está, eso se puede ver en la base de datos de. Quiero sí, decir sí, no pasa están nada. todos los. Eh... Y... Bueno, no te preocupes, ¿Oh? que si lo has cagado ya te castigará, Nata. No te preocupes. ¿Y es ¿dónde es, es dónde información pública, en realidad. ¿Lo eh, pero, sí? Pero, pero, ¿por qué estamos aquí? O sea, quiero decir. Eh... F o sea, quería preguntarte si sabías algo de la foto, si sabías de alguien que preguntara sobre... O sea, que pudiera leer el tema de la foto y tal. Pero no te preocupes, yo creo que le voy a preguntar a Momito y si no directamente a Nata y no te preocupes. Esa es una eh, excelente la, me, idea. ¿Me, me, me, ¿me da la foto, por fin? Gracias. Eh, nada más. Eh, oye, que que me gustaría tener una charlita contigo un día plan, de desayunando y tal porque eh, ¿en privado? ¿no quieres comentarme ahora nada? me tienta digo, como habéis traído toda la merienda pues al final sí que tenías razón ah, bueno. que iba a ser corto pero... Sí, sobre eso era cortito pero no sé como tenías cara de circunstancias digo pues traeré cosas eh, Hombre, bueno que, lo primero que cinco claro. chicas me miren tan atentamente a cada gesto y siento, cada cosa que digo pues eh, no, me, no, ha, no me pasa muy a neofórica. menudo siento si he sido tan eufórica chas eh, la verdad es que llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo cuatro cuatro cinco no cuatro está nervioso no preocuparse eh, sí por qué eh, porque. Bueno, pues eras el compañero de mi padre y tal. Uh -huh. Me dijeron que eras el compañero, que eras, digamos, la persona más cercana de aquí también. O de las más cercanas. Eh, y nada, quería saber un poco cómo fue mi padre estando aquí. Y bueno, digamos que me emociona un poco de poder hablar contigo más tranquilamente, sin misiones por en medio ni nada, porque. Mmm, si se pone muy roja de repente es que siento como si fueras mi mi tito chas tu tito oh Lucy ¿por qué? ¿por qué? no sé porque eras el compañero de mi padre y por supuesto si eres pues, compañero lo conocías bien y... Pero mm. quiero decir, eh, tengo 24 años, o sea, <laughs> técnicamente. Eh, bueno, yo tengo... ¿Cuántos tenía Lucy? Los... <laughs> tenía 19, ¿ha cumplido eh, 20, otro? 20. 20. Eh, bueno, yo tengo 20, o sea, creo que No te gracias siempre a, pues, brother, no sé o sea saber que eres cercano no, a mi padre digamos que me ay lo siento, me estoy poniendo nerviosa como que te siento más cercano aunque como que contigo hablar contigo como que siento más cerca de mi padre también mm, tiene sentido la verdad, eh, pues si sí, puedo contarte cosas a ver, por ejemplo eh, tu padre era una persona muy mmm, estratega, por así decirlo, siempre intentaba tomar todas las opciones posibles de un plan y era de estas personas que tenía un plan principal y tenía un plan B y tenía un plan C y tenía un plan D. Y yo creo que los tenía todos los planes hasta mmm, los que pudieran existir. Y, y siempre, siempre tenía una solución. O eso, o era tan sumamente inteligente que nos decía que tenía un plan, pero era mentira y lo improvisaba y siempre le salía bien. Eh, lo admiraba muchísimo, la verdad. Y en mi padre, ¿eh? <laughs> le, le pega mucho. Bueno, también es que sí. tenía un poco de tendencia a... Echarse la carga de todo lo que pasaba y no dejaba que le ayudáramos en determinadas cosas. No sé por qué, de alguna manera, se sintió responsable de todos nosotros y. Y bueno, eso de alguna manera nos apartó un poquito de él porque no estaba disponible, no podíamos ayudarle. En fin, a veces pienso que si hubiera estado cerca, pues las cosas hubieran cambiado, pero salieron así. Ya. Yeah. Pero yo no quería hablar de, de cuando desapareció y todo eso, sino más de cuando, cuando estaba por aquí, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué solía hacer? ¿Si comía en la cafetería? ¿Si iba eh, al gimnasio de aquí? ¿O no sé, ¿sabes? El, Mira, o sea, era un poco era un, su día. una manía que tenía tu padre y que nos asustaba a todos era que cuando quería algo de alguien no iba como las personas normales y te llama al despacho. De repente se te aparecía porque viajaba a través de la red eléctrica y te salía del ordenador y de repente aparecía pues, donde <laughs> estuvieras. Y a él le parecía algo súper normal. Era como... Pues es que esto es lo más rápido y era de, vale, sí, es lo más rápido, es la velocidad de la luz, pero eh, es tan urgente y claro, él siempre estaba con que necesitaba el tiempo, por eso a lo mejor me eligió en tantas misiones como, como la persona que más lo acompañaba. Su mano derecha es mucho de decir, pasaba mucho tiempo con Zachary, pero mm, siempre que había una misión intentaba contar conmigo, pues porque estaba también un poquito obsesionado con el tema del tiempo y claro pues nos llevaba, y no se llevaba con Zack fenomenal es que todo el mundo se llevaba bien con ella era cuando se tenía que enfadar y tenía que sacar su parte más autoritaria nos callábamos todos porque imponía bastante imponía porque ¿Qué? la mayor parte del tiempo era muy dulce entonces como siempre era muy dulce muy tierno y hablaba tan cariñoso cuando de repente pegaba un golpetazo en la mesa todo el mundo nos acojonábamos de ostras 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 porque era muy raro verlo así, pero... Y sí, era así. <laughs> era imposible sí. no llevarse bien con él. ¿Y tú me enseñarías, o sea, sabes alguna forma de usar el poder de mi padre? Uf. Yo pienso que es uno de los poderes más difíciles de utilizar y que si sale mal puede ser muy peligroso. Pero... Eso te preguntaba. A ver, en un entorno controlado podríamos intentar algunas cosas, sí. sí. Pues me gustaría intentarlo si me puedes ayudar. ¿Tito? De hecho, <laughs> te ayudaré si dejas de llamarme, Tito. ¿Qué te parece? Vale. <laughs> vale, vale. Pues eso creo que podemos hacer una buena combinación, porque yo no sé si sabes, pero no detengo el tiempo en realidad, sino que lo ralentizo muchísimo. Entonces, mm. si tú vas muy rápido y yo ralentizo, podemos intentar utilizar tus poderes a una velocidad un poco más lenta para que, pues, podamos parar si la cosa sale mal. Entonces, sería mi mentor. Tenéis mentores. Aspecto. Eh, eh, eh. O sea, alguien que nos enseñe, ¿no? Un poco. Tenemos a Dina, pero claro. ahí. Desgraciadamente. <laughs> yo soy tu compañero de equipo. Esa de mentor, yo no estoy por vale, encima de ti. compañero de equipo. De hecho, no estoy por encima yo de, de ti, estás por encima de mí. Probablemente. Así que no, no soy tu mentor, soy tu compañero. De igual a igual, o tú por encima. Vale, pues mi compañero. Prefiero compañero. Compi. Pues eso. Compichar. Vale, supongo. <laughs> ¿Por cierto, qué tal el café? La verdad es que está muy bueno. No lo había probado nunca. ¿A que sí. Sí. Está riquísimo. Me ha sorprendido, efectivamente. ¿Eh? ¿Por cierto, me das tu número de teléfono? Eh, claro, apunta. <laughs> da su número de teléfono. Pues ya quedamos para que me enseñes eh, a ver si algún día podemos entrenar copy Pi, con Pi. Y claro. En... Mm, oye, Charles, dime, ¿qué sabes de Gaia? Mm, Gaia, me suena, mm, pero no estoy seguro, más allá de la creencia popular de que es la madre tierra y todo esto, porque me imagino que no me preguntarás solo eso. No, eh, un poco más allá de eso. Creo que leí hace tiempo un libro que hablaba de Gaia, pero bueno, mmm, así que me venga a la mente que yo recuerde, es que he leído muchos libros, eh, bueno, que sería como la madre tierra o una figura femenina, bondadosa, mmm, en fin, bastante positiva. ¿Sabes algo de sus mensajeros? ¿O su mensajero? No, no me suena de nada, la verdad. No. Ok. Si quieres te ayuda a buscar, Gaby. Si te interesa todo este tema y tal. Podemos. Eh... Oye, ¿tú no querías ir a hablar con Sebas, Lucy? Ah, sí. Sí, sí, es verdad. Eh, ¿Le decimos algo de tu parte, Charles? <laughs> que le mando recuerdos. <laughs> ah, por cierto, mira, mira. Y se acerca y me enseña el vídeo de, de Sebas roncando. ¡Ay! Oh, Qué mala que eres, Lucy. ¿Está bien que yo vea esto? Porque lo habrás grabado sin su consentimiento, imagino. Sí, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Me lo perdonarás. No pasa nada, Sebas. Me lo perdonaré, exactamente. No, para que veas que está bien. Sabemos que te preocupas mucho por Sebas. Sé que está despierto. Sé que está mejor, sí. No me roncando de esa manera. Yo creo que tiene que estar perfectamente. Así que lo lo parece. Eh, Lucy, cuando hagamos los entrenamientos de compi con compi, ¿Sí? no me grabes durmiendo, por favor. Gracias. Eh, no. Sí, no es algo que suela hacer, la verdad. Pero como si claro. a veces eres tan Sebas, pues no sé me tentó hacerlo. Te entiendo. La verdad es que te entiendo perfectamente. Me alegro que nos entendamos. Y perdón por la euforia del principio, de verdad. Es que... No, que va, que va. En absoluto. No, no te disculpes Me... por ser tú misma. Es, es, es lo que te he dicho. Me sentía, o sea, hablar contigo es como hablar con la parte ¿sabes? de mi padre que estuvo aquí y tal. Pues no sé. No suelo ser tan eufórica. Pues yo no tengo ninguna pega con eso. Bueno, no sé cómo pusiste de cara un poco de circunstancia, digo, a ver si lo he asustado o algo, porque siempre suelo ser más seria como mi padre. O sea, digamos que soy como mi padre y cuando dejo salir mis sentimientos demasiado de golpe, eh, choca. A ver, el, el caso es que me ha sorprendido. No conocía tu, tus ganas de hablar conmigo y tus sentimientos, digamos. Entonces me ha sorprendido por eso, pero no es por otra cosa. No hay ningún problema que tú seas como eres. Gracias, Charles. No. Tenemos vale, Gracias. Ahora vale, entiendo por mi padre. Porque mi padre te eligió de compañero. Gracias. Gracias por estar al lado de mi padre, Chas. No hay que darlas. Yo lo hacía encantado. Pues ya lo haremos. Eh, te dejo ahí con tu cafecito, las pastas. Chicas, nos vemos. Me voy a, a ver a Sebas. Eh, Gaby, ¿te vienes? Mm. Sí. Vale. Adiós. Pues darle un abrazo de mi parte. Okay. Vale. ¿Y a vosotras os puedo ayudar de alguna manera? Bueno, yo sigo aquí con el grimorio. Eh, ¿Cata? ¿Mm? ¿Tú querías consultarle algo a Charles? No sé si puede ayudarme con ello, pero bueno, por intentarlo. Charles se agacha así y como que se acerca un poco. ¿Estás bien? No, pero bueno, da igual. ¿No? ¿Cómo que da igual? No sé. ¿Te, ¿Te puedo ayudar a que te sientas mejor? He estado entrenando con Einar y... Y me he quedado peor de lo que pretendía. A Pensaba ver... desahogarme un poco y... Einar es un poco brusco. Y muchas veces se comporta de una forma que no sabes muy bien por dónde pillarlo, no sabes si está actuando o si lo dice en serio. Con el tiempo aprendes a ignorarlo la mayor parte del tiempo, pero... Hay veces que dice cosas interesantes, y estoy seguro de que te habrá dicho algo que puedas rescatar entre toda la morralla del personaje que se ha montado. Eh, estoy seguro de que puedes sacar algo interesante de todo lo que te ha dicho. Sí, sí, la cuestión es que, que sí, lo sé. Supongo que estoy en ese momento de trance emocional en el que tengo que aceptar X cosas y en ello estoy. Pero bueno, ya se me pasará, supongo. Bueno, poco a eh, poco. A... a veces tenemos mucha prisa. Sí, soy. Eh... Bueno, a ver, si me pudieras ayudar con algunas cosas que tengo. No sé, llegaste a... Es que no lo sé. No sé cuánto tiempo hace de esto, pero llegaste a conocer a Sol. A Sol. Sí. O sabes algo de ella, información o. No soy tan mayor. <laughs> Pero hay alguien que sí que conoció a Sol. ¿Quién? Simón. Vale, entonces. Aún así, no sé si. ¿Por qué lo preguntas? No es. Simplemente por intentar conocer un poquito más eh, mis poderes y se me atraviesa muchísimo mis poderes de clarividencia, es algo que no logro controlar todavía y. A ver, ten en cuenta que no eres un avatar de sol, no eres una extensión de ella. Aunque hayas heredado los poderes de ella, por así decirlo, tú eres tú. Y se manifestarán a tu forma. Lo peor que puedes hacer es buscar información sobre ella para intentar hacer lo mismo que hacía ella. No eres sol. De hecho, no quieres ser sol. No, no quieres. Entonces, no... no... No preguntes cómo lo hacías sol, pregúntate cómo lo quieres hacer tú. Al final los poderes son una manifestación de nuestros deseos. Funcionan así. También se me presentó en alguna visión ella. Bueno, supongo que era ella. Y, y he tenido sueños muy extraños y visiones muy, muy raras y algunas que no se han cumplido. Y ¿Has me tenido gustaría algún bien. sueño o visión en la que en realidad no eras tú, sino que eras ella? Es probable. Es, es algo más com común de lo que parece. Justo tuve una visión hace mucho tiempo que fue cuando conocí a Pandora en la que me veía en un sitio que desconocía, me sucedía una, una serie de... ¿Cómo murió Sol? Eh, Se autodestruyó. ¿Se autodestruyó cómo? Te imaginas al sol reventando? Pues algo similar. Entonces lo que yo vi no podía ser ella. Por por en en mi sueño terminaba en las fauces de una criatura marina gigantesca que ocupaba la mitad del océano, no sé, era muy muy grande y y, y vamos, esa criatura me tragaba y dudo que alguien pueda sobrevivir a eso. Por eso te he preguntado cómo murió. Probablemente no viviste una vivencia propia de ella, sino que más bien sería como una especie de metáfora. Dame un segundo. Se levanta, sale, empieza a buscar libros, saca, lo abre, lo vuelve a poner. Vuelve, te pone un libro delante. ¿Era eso? Y te señala a la criatura que viste que te engullía. Eh, sí, es, es justo esta. Vale, pues eso es algo que no nos queremos encontrar. ¿Vale? Y no, definitivamente no murió Sol engullida por Niarla Jotep. Pero quizá representaba de alguna manera sus sentimientos, quizá se sentía atrapada y finalmente engullida por su propio poder. Puede ser, no sé, tú tienes más idea que yo en esto. A ver, si era un sueño o una visión, normalmente el mundo onírico no es fiable de lo que te muestra, son interpretaciones de quien lo está viviendo. Habéis estado en la tierra de los sueños, ¿no? Lo que veis allí no es algo que realmente exista, sino que es una interpretación de la mente de la persona soñadora. Vale. De hecho, dices que fue la noche que conociste a Pandora. Sí. De hecho, me levanté de... Bueno, a veces me suelen dar episodios de sonambulismo y me levanté, estuve deambulando por, por aquí, por Umbra, y dio vale. la casualidad que me encontré con ella. ¿Eres una durmiente también? No. ¿Puedes viajar a las tierras del sueño mientras duermes? Pues, ya por alguna extraña razón en ese momento pude. No lo sé. Porque eh, tal cual no. lo cuentas, parece que estabas en un sueño de sol, no en una vivencia real. De hecho, en el propio sueño recuerdo que estaba siguiendo a una figura que al final resultó ser Pandora. O sea, sentía que estaba siguiendo a Pandora en el sueño y luego me la encontré. Cuando desperté, la vi. Quizás si estabas soñando. Pandora, además, tiene percepción extrasensorial. Quizá mm, hubo ahí como una mezcla de poder y por eso la viste entre dos planos y. Mm, en fin, podría ser. ¿Lo hablaste con Pandora? ¿Te lo explicó ella? No lo recuerdo bien, la verdad. Quería volver a hablar con ella sobre este tema para ver si me podía ayudar un poco, sobre todo con el tema de las criaturas que me encontré, porque además de esa criatura gigante también había otra. Parece que últimamente además, todo el mundo quiere hablar con ella. <laughs> eh, eh, no sé. Creo que sí, que podría ayudarme. Bueno, no te obsesiones demasiado. Y quizá puede no. ser incluso una señal. Sol acabó autodestruyéndose porque acabó mmm, como muy metida en sí misma. Era una paranoica que estaba en constante alerta de todo lo que. <laughs> ya. Sí, vale. Como que dejó de ver el mundo exterior para solo ver el mundo exterior a través de su mundo interior. No sé si tiene sentido. Sí, es probable. Pero bueno, más, sí, de, eso es, no sabría, más de eso no sabría qué decirte. Yo no la llegué a conocer personalmente, pero bueno, he leído muchas fábulas y historias que cuentan cómo fue. Recoge el libro, y... lo cierra y se levanta para llevárselo. Perdona, Charles, ¿hay alguno de esos libros con las fábulas de Sol? O... Sí. ¿Pero seguro, no puede... seguro que quieres leerlos? Vale, igual no. Quizá, igual me puede condicionar quizá en algún momento sea interesante leerlo pero te veo un poco hecha un lío quizá no te ayuda pero vale, lo que tú quieras yo si quieres no, te no, digo no. cuáles son no ya cuando me sienta preparada ya te lo ya te volveré a, a llamar para que me lo digas lo que quieras Y... Ah, eh, ¿Sabes algo de ese viaje? Eh, Charles mira a Silver vimos? y mira a Cata otra vez. Dime, ¿Qué dime, está dime, dime. ¿Sabes algo del viajero del tiempo que... de Cosmos? Eh... Uf, um, ojalá. No tenemos mucha información, la verdad. Ya veo. No sé, creo que todas las preguntas que tengo no tienen respuesta ahora mismo. Bueno, no si yo me encuentro con una pregunta sin respuesta, pues voy a buscar la respuesta. Sí, pero no sé si hay algunas preguntas que pueda encontrar la respuesta tan fácilmente. Para mí es más interesante si no la encuentras fácil. Es como resolver un misterio. Cuando vas recogiendo piezas y de repente todo acaba encajando, ¿no es emocionante? Sí. Pero bueno, bueno. hace tiempo que pensé que era mucho más interesante disfrutar el camino que el final. Sí, supongo que tienes razón. Creo que pretendo pensar siempre de cara al futuro y no me detengo a... No, 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 no. ¿Futuro, el futuro, el presente es lo más valioso que tienes. De hecho, sí. el presente es lo único que tienes. Y te lo dice Ay, alguien gracias. que sabe un poquito de esto. Vale, pues nada, al presente. Ya poco a poco. Gracias por por ayudarme. Y nada. se levanta. Os dejo solos entonces. Me voy a. Vale. Me voy a intentar ordenar mis ideas. Pero bueno, gracias. Me ha venido bien la charla. ¿Me alegrará haber podido ayudar? Cualquier cosa que necesites. Aquí estoy. Sí. Ya lo sabes. <laughs> vale. Sí, y Silver sí. vuelve a coger el libro, ¿sabes? Y se pone con el grimoire y... El presente, Silver, el presente. <laughs> se, le, se levanta y se va de, de allí. Cuando Cata se marcha... Charles hace, ¡uf! ¡Qué tensión! Si hubiera estado aquí Dios. Sebas me hubiera dicho que me habían metido un palo por el culo, pero literal casi. ¡Qué tensión! Sí, está partiéndose el ojete, pero fuerte detrás del libro. ¡Ja ja 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 ja! ¿Pero por qué ¿Sabes? te estás riendo? No sé, dímelo tú, Tito Charles. No, le he dicho a Lucy que no. Eso significa que es un no para ti también. <laughs> si no me he podido eh, Tan mayor se me ve qué va no sé de, de repente he sentido una gran responsabilidad, como me miraban como si tuvieran las respuestas a todos sus enigmas y eh, no sabía muy bien qué decir y ah. A ver, no es eso, pero saben que te gusta estar aquí y que has leído mucho y a veces pues eh, buscan a alguien, a quién? Al gurú de la biblioteca. No sé, me ha asustado un poco, encima hay cosas que no sé si puedo decir, pero tampoco quiero engañar a nadie, entonces ¡Oh! Qué tensión. Bueno, espero haberlas ayudado al menos. Bueno, y ¿Qué es eso que te pasa cuando mientes? Que no miento. A ver, pestañea un poco más. <laughs> no miento. ¡Omites! No omito tampoco. Intento salir al paso de información sensible que no estoy seguro de si puedo compartir o no. Ajá. Vamos, que paro el tiempo para relajarme y tomarme yo mi tiempo para ver lo que puedo decir y lo que no, y entonces volver a la situación con un plan. Tú lo harías Eso... si pudieras. Ya te lo dije en la cafetería. ¿Sabes? Que tienes. Puedes tomarte todo el tiempo que quieras para hacer las cosas. Yo no. Bueno, si lo miras así, sí. Uh -huh pero mmm, al final es lo mismo Lo que pasa es que yo sacrifico mi espontaneidad al final vas a resultar lo mismo que es que no lo vas a contar para que la sacrificas para elegir bien las palabras Muchas veces la gente pues no. No se llega a establecer una buena comunicación, entonces prefiero elegir bien. Dímelo. ¿Por? Bueno, acabo de tener una conversación con Nata que me ha dejado un poco blandita. Pero, bueno. Bueno, Nata, ¿te ha dejado blandita? A mí Nata me pone nervioso. No creo que haya ido mal, pero a veces las verdades se escuecen. Por eso me pone nervioso, porque sabes que te va a decir las cosas tal cual son. Ella no necesita tomarse tiempo para saber lo que tiene que decir. Bueno. Pero... ¿Estás bien? Aquí a esconderme un poco. El que repite que te perdí al principio. Que solo he venido aquí a esconderme un poco. A esconderte en un cubículo totalmente transparente. No sabes elegir bien escondites. Bueno, tampoco es que haya mucha gente aquí, ¿no? Bueno, realmente no. Y si hubiera gente, ni te verían. Todos los que venimos aquí solo vemos letras y libros. Claro, por eso es un buen escondite. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. No pretendo abusar de tu conocimiento. Porque Pero. Ya las... Cuando vine aquí por primera vez me comentaste algo de una fábula. Uh -huh. Sobre las casualidades, el tiempo y el destino, algo de eso. Eh, ¿La fábula del tiempo y el destino? Y sí. Eh. A ver, es una fábula curiosa. Además, es una fábula curiosa porque, y me ha llamado tanto la atención a lo largo de, este, de, de estos años, porque no hay réplicas de la fábula. Normalmente los libros se copian. Hay manuales, casi que es muy difícil encontrar el original, salen copias de copias, incluso de los grimorios más prohibidos y más extraños, y en lenguajes arcaicos siempre suele haber una copia, aunque sea por trozos. Si tienes el tiempo suficiente puedes ir buscándolos y al final recopilarlos. Pero esta fábula en concreto no tiene copias. Entonces me obsesioné un tiempo con ella. Uh -huh. Hasta que conseguí el único libro donde la encontré y me lo traje aquí. ¿Eso quiere decir que sabías antes de la fábula que de encontrar el libro? ¿Y cómo supiste de la fábula si no la habías leído? De la única forma que se pueden pasar las historias si no es en papel. ¿La escuchaste? Por supuesto. Ah. Lo dices como decepcionada. No, 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 para nada. A cuenta. veces las historias más interesantes no están escritas en los libros, porque las personas tienen ese algo que ponen de su parte para que la historia sea más rica. Su propia interpretación. Uh -huh. ¿Quieres que te la cuente o te traigo el libro? No, no, cuéntamela. Así es más rica, como tú dices. Vaya. Pero yo voy a intentar ser exacto. No quiero dar una interpretación de la historia. ¿Qué? Bueno, supongo que querrás saberla con exactitud, actitud, ¿no? Bueno, si tú la conoces cuéntamela. Vale. Pues la está buscando Charles en su memoria. <laughs> ¿Quieres que le pase su memoria? <laughs> La, 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 la... No, tal se acuerda. Vale. vale. Bueno, pues más o menos eh, la fábula dice así. Una vez el tiempo se enamoró del destino. Es, es, una, es una historia un poco rara, no me pongas esa cara, yo no la he escrito. No, metáfora, jajaja. Una vale. metáfora. Y bueno, okay. por lo visto, el romance del tiempo y el destino eh, alteró de alguna manera el flujo del tiempo, y a su vez, esto enredó las cuerdas del destino, convirtiéndolas en nudos. Así que las estrellas, que observaban todo esto desde el cielo, empezaron a preocuparse. ¿Qué podría pasar si el tiempo y el destino acababan con el corazón roto y ellos se alteraran de tal forma que afectara al resto del universo? Entonces las estrellas pensaron en poner una solución. Y los separaron a ambos para que no se hicieran daño el uno al otro. Así que el tiempo simplemente siguió fluyendo como siempre. O quizá con alguna alteración. No se sabe. Y el destino siguió tejiendo sus caminos. Aunque tal vez ya no con tanta precisión. Pero al final el tiempo y el destino volvieron a encontrarse. Solo era cuestión de tiempo. Y después las estrellas volvieron a preocuparse. Así que esta vez le pidieron mm, opinión a la luna. Y esta a su vez convocó a un consejo de lechuzas para que les dieran el consejo de qué hacer ante esta situación. Así que discutieron durante muchísimas noches, mientras todos los demás dormían, para llegar a una conclusión. Y es que si no los podían separar, porque por cuestión de tiempo, o por cuestión de destino, acabarían encontrándose, la solución era eliminar a uno de los dos. Así que eligieron preservar al que era más importante y deshacerse del otro. Así que las lechuzas dieron su veredicto a las estrellas y las estrellas estuvieron de acuerdo. Aunque la luna no, no le parecía bien. Pero la noche que pasó lo peor, no había luna. Así que no pudo hacer nada por expresar su opinión. Así que eligieron deshacerse del destino. Lo despedazaron. Sus gritos resonaron por todos los rincones. Oh. Por los más profundos. A través de todas las montañas. Pero nadie se atrevió a intervenir, excepto un pequeño ratoncillo valiente, que se escabulló de entre todo lo que sucedía, pasó a través del pobre destino destrozado para rescatar su corazón y mantenerlo a resguardo. Tras eso, no quedó nada más del destino. Así que. La lechuza, la más importante, consumió lo poco que quedaba, que eran los ojos del destino, y tuvo una visión. El Parlamento de Lechuzas lo coronó como Rey Lechuza, y ya todos estaban aliviados, excepto la luna, que se llenó de pena. Y así el tiempo transcurre como debe hacer, solo, destinado a... Seguir corriendo, seguir sucediendo, mientras todo lo que le queda es el azar, ya que el destino no está. Pero, de vez en cuando, el tiempo se restablece. El destino se restablece, porque ese ratoncillo se había llevado a su corazón. Así que el tiempo, lo único que hace, porque tiene todo el tiempo del mundo, es esperar a que el destino... Vuelva de claro. nuevo. Y ya está. Puede que me haya inventado alguna cosa, pero más o menos lo recuerdo Mira. así. No, no te has inventado nada. Mm. Silver coge el bolso y empieza a sacar el diario. Charles, ¿cuándo escuchaste esta historia? No sabría decirte. La primera vez que la escuché... No lo sé, pero muchos años. Pues Silver sí, empieza a pasar páginas del diario para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Y cómo puede ser que hace un año la escribiera yo en el diario y se lo enseña? ¿Cómo? ¿Eh, ¿Puedo? Sí. Empieza a leerlo. Palabra por palabra. Espera un momento, espera un momento. Y se va, busca el libro, lo saca, lo abre, abre el diario, lo lee. Charles, hace un año yo no tenía poderes. Yo no había, sabía nada de Umbra. No te conocía. Está escrito palabra por palabra. Pero si no... Hay copias, quiero decir, no hay nada. O sea. ¿Por qué. ¿Por qué la escribiste? Eh, bueno, esto me da un poco de vergüenza, pero. Lo soñé. Y me desperté, me gustó y lo escribí. ¿Lo soñaste? Sí. Eh. Me siento un poco ridículo. ¿Tú? No, me te digo por qué. Eh, antes te he dicho que sabía de la existencia del libro antes de encontrarlo porque me lo habían contado. Ajá. Pero no te he dicho que me lo contaron. O sea, que me lo conté yo a mí mismo en un sueño. ¿Cómo? Es que si te lo decía que... así, vas a pensar que estaba muy loco. Como narices, sueño yo con algo y de repente me voy a buscar ese algo como si fuera real, ¿sabes? Pero. Eh... ¿Entonces? ¿Tú me lo contaste a mí en un sueño? No, tú me lo contaste a mí en un sueño. ¿Yo? ¡Yo no te lo he contado! Pero sí. Si... Hemos soñado lo mismo. ¿Y tú lo soñaste hace un montón de años? Sí. Es muy extraño. De hecho, ¿puedo decir una cosa sin que pienses que soy un acosador? Claro. Es a nivel anecdótico, solo para que nos quedemos más rayados todavía de lo que ya estamos. Pero supongo que te has percatado, es evidente. ¿De qué? De que tú eres una persona que maneja el destino y yo soy una persona que manejo el tiempo. Qué cosa más extraña, ¿no? Sí. Me siento confuso. Muy confuso. Eh... ¿Crees? ¿Qué? ¿Tú crees en el destino? Claro que creo en el... O sea, ¿qué pregunta es esa? O sea, de... si digo que no creo en el destino es como decir que no creo en ti. Bueno, eh... y... ¿Y? ¿Qué hacemos ahora? No lo no sé, ¿tenemos que hacer algo? No. Mm -hmm. A Silver le entra la risa. Vale. En plan de. Toda esta situación es muy extraña. Pero dentro de lo que cabe, me parece muy bonito. ¿Sí? ¿Te lo ¿Te parece? parece? Hombre, obviando la parte en la que el destino, sabes, lo despedazan porque creen que el tiempo es mucho más importante. Mm. Pues entonces habrá que proteger al destino. Y se inclinó un poquito hacia adelante. Me salgo. Todo. ¿Qué te pasa? ¿No has visto cómo han reaccionado las niñas? Me, me han sacado totalmente del papel. Es que, no, no, es que ¡No! Estamos chillando, tío normal. Es, os he oído desde eh, no, no puedo hablar. <laughs> Se inclina un poco hacia adelante. Entonces habrá que proteger al destino. Al destino no le gusta que, la, que lo defiendan. Pero al tiempo le da igual. Y yo, pelear, creo, puede... y yo creo que de los dos gana el tiempo. Si sí, el destino no tiene demasiada paciencia, que no la tiene. Y aunque ¿Mm? la tuviera, el tiempo tiene todo el tiempo del mundo. Ya está. Pero es verdad o no? Bueno, vale. Te digo que el destino se arriesga mucho. Sí, se arriesga... Y un... Se acerca un poquito. Lo he visto que se arriesga mucho, porque totalmente despedazado aún así intenta recomponerse para llegar hasta el tiempo aún sabiendo que lo pueden volver a desgarrar otra vez. Bueno, pero alguien me dijo que mientras haya tiempo, se pueden arreglar las cosas. Y al final parece que de eso va la fábula, ¿no? Que a pesar de que el destino se rompa una y otra vez, mientras haya tiempo, Vuelve a estar todo bien de nuevo. Se acerca otro poquitín. ¿Te puedo y... decir una cosa, Silver? No sabría explicarte por qué, pero estoy taquicárdico total. Eh, no sé por qué. ¿Solo me pasa a mí? No. A mí también me pasa. Pero... ¿Qué piensas de todo esto? Eh, quiero decir... Que... Mira, no lo sé, pero... A lo mejor es el destino. Y se acerca y le da un besito en plan súper suave en o los sea... labios. Después de darle el besito súper suave, ¿qué hace Silver? Se queda ahí, se retira. No, se queda ahí, ¿sabes? En plan de. Eh... Espera. Eh... ¿Qué ha sido lo último que me has dicho? Me, eh, ¿Me lo puedes repetir? Que a lo mejor es el destino. Y lo ves a un poco más. Eh, no sé si lo he entendido bien. ¿Me lo vuelves a repetir? <laughs> Me estás tomando el pelo, Charles. ¿Crees que te estoy tomando lo, el pelo? Y lo, lo engancha por el pelo y le da un señor morreo. Y Charles se engancha a Silver y le da un señor morreo de vuelta. Ah. <laughs> Charles y Silver se están morreando en el cubículo de la biblioteca. Pues ok. <laughs> pues ok, súper casual. Eh, después de un rato besándose con pasión, eh, Charles se aparta y la mira y dice, no estoy de acuerdo, señorita de no es cuestión del destino, es cuestión del tiempo. <laughs> el tiempo se ha rayado. No, el tiempo continúa, siempre continúa. Es una cuestión de tiempo, no es por el destino. Bueno, pues le daremos tiempo al tiempo. ¿Y cómo se hace eso? No lo sé. Lo vamos viendo. Eh... Y se tira para atrás. No se me ha pasado la taquicardia. Coincido. Eh... ¿me ayudarás en una cosa? Claro. Quiero descubrir qué es esa fábula y por qué oh. te veía como una compañera y de repente no me quiero separar de ti. Pero no es extraño, a lo mejor solo lo siento yo y tú no lo sientes así, pero. Es Creo como... que yo lo siento así también. Es como si de repente todo tuviera sentido para mí, pero no lo entiendo. ¿Y si.? ¿Y si es un embrujo y realmente no sentimos lo que estamos sintiendo? Quiero pensar que soy dueña de mis actos, a pesar de que haya una fábula, a pesar del destino. Sabemos que pasan cosas extrañas, pero aún así, bueno, no pasa nada, podemos descubrirlo juntos. Entonces, ¿me acompañarás a descubrir qué está pasando? Me alivia que eh, quieras ayudarme a descubrir que pasa... ¿Por qué pasa... Porque me eh, siento um... tan torpe de repente. No te voy a ayudar. Ah. Te voy a acompañar. ¿Esto es algo de los dos? Mm. Vale. Me parece bien. Suena mejor. Eh, bueno, yo voy a llevarme todos estos cafés a la cafetería porque luego me echan la bronca de haber comido aquí y haberlo dejado todo hecho un desastre. Así que me lo voy llevando. Eh... ¿Nos vemos luego? Eso te iba a preguntar si luego hablamos. Vale. Pues avísame cuando quieras. Vale, lo mismo digo. O sea, hablamos. Vale, tito, Charles. No, Silver, he dicho que no, he dicho que no. Respeta mi mm. decisión, he dicho que no. ¿Y Charlie? Creo que hace casi 200 años que no me llaman Charlie. ¿Qué? No he dicho nada, no he dicho nada. Hasta luego, hasta luego, hablamos hasta luego y se va. Lo siento, me he muerto, ¿vale? O sea, podéis seguir a lo que queráis. Eh, ¿Qué ha pasado? Es una buena pregunta. ¿Qué ha pasado? <laughs> a mí me ha encantado, a mí me ha encantado. Me ha creado una necesidad. Nueva necesidad desbloqueada. Yo ya la tenía. Dice uno en el chat, siento que estoy leyendo un libro medieval romance muy intenso. Sí, somos. 5 horas 35, la una menos 25, a mí solo me sale decir una cosa. Fin de la partida. ¿Te has acabado? Se acabó. O sea, pero porque tengo un mensaje de imagen de Oh yes, gracias por darme la razón, estoy muy orgulloso. De si queréis, eso. podemos seguir diez minutos. Diez minutos. Venga, dales. Diez minutos ¿De, de, qué? de qué? De muerte y destrucción o de cosa bonita. De cosa ah, bonita. Ni, ah, bonita. Ni de una cosa ni de la otra. A ver, estas dos señoras iban a ver a, a Sebas. Sí, iban a ver a Sebas, correcto. <laughs> sí. <laughs> sí, sí. Lo que dale, queráis, dale Lo que, queráis, dale, lo, que lo que me digáis vosotras. Dale. Por mí sí. 10 minutitos. muero ya está. <laughs> vale. Gaby y Lucy están en la enfermería. Eh, ¿Está Sebas por ahí? ¿Lo vemos en la camilla donde estaba? Está sentado. Y tiene puesto un cosé de estos de tomar la atención. ¿Pero se la están tomando? Sí. ¿Qué hacemos? Vale. esperamos o.? Eh, pues Gaby se acerca un poco, pero se queda como por detrás de la enfermera y hace como así en plan. Hola. Sebas. Le guiña un ojo. Se puede. La enfermera os mira. Tardo nada un minuto. Vale. Le hace el coso. Estás bien, te puedes ir cuando quieras. Pues ya, gracias enfermera. Ella se despide y se va a empezar a buscar su ropa. No podéis vivir sin mí, eh. Joder, macho, ya nos ha pillado. La verdad. Era muy evidente. Ya. ¿Cómo estás? Pues me han dado al alta. Así que Vamos, me ya me puedo ir. ¿Estás mejor me de me la cabeza? Ya no te molesta. No, eso nunca. Pero me ha bajado la migraña. Mierda, estaba pensando lo mismo. Eh, me alegro. Pues eso está muy feo, Lucy. ¿El qué? ¿Qué he dicho? Pues eso, que lo estabas pensando tú. El qué? Que estoy mal de la cabeza. No, no, que yo también he tenido migraña alguna. Es eh, que sí, que miento muy mal. Eh, yo también estoy, o sea, desde que he venido del desierto estoy yo también un poco rara así. Yo creo que todos estamos. Aquí todos lo no estamos, así que estamos en familia, Sebas. Ya. Eh... No quiero romper este momento tan interesante, pero estoy con el culo al aire. Ah. ¿Os dais cuenta ah. que lleva una batita de esas que le tapa por delante, pero por detrás se le ve el culo? <laughs> me cambio. Bueno, si se gira, se gira y dice: Pues no sabía que eres tan vergonzoso. Si se lo queda, digo, se queda de espaldas. Si lo digo por vosotras, lo digo por vosotras, que a mí pudo ninguno, pero si queréis me cambio. Y... No, 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 no te preocupes, prefiero no tener esa imagen en mi mente, gracias. Gaby se da la vuelta también oís sonido de ropa. Bueno, ¿qué? ¿qué hacemos? ¿Me vais a invitar a algo, digo yo, porque me habéis venido aquí a recogerme? Vamos a meditación. Ah. ah, perfecto. Bueno, pues yo, yo os miro desde la... <laughs> ¡Qué broma! Gaby, acuérdate de que tengo que quitarte la webcam, ¿vale? No estoy soñando. Me no estoy soñando. ¿O no, déjala? La dejo, vale. o vale. Sea, vamos, tú, vamos, tú vamos, tú vamos, vamos. Ah, pero vamos, ¿ah, pero yo también? ¡Claro! ¡Uy! Que se vienen los mojitos, vamos. ¡Los mojitos! ¡Uy! Lo teníais todo planeado. ¡Qué fuerte me parece esto! Y yo moribundo ahí en la camilla. vosotras... ¿Pero qué, qué clase de arpía sois vosotras? Pero. A ver. ¿Para tu cabeza vendrá bien beber alcohol? Ahora... Eso es lo de menos. Es verdad, Sebas, tú no puedes. ¿Qué? Sí que puedo. Que me han dado no. el alta. Eso significa que estoy bien. ¿Y tú estás? A ver, mírame. ¿Estás bien? ¿Seguro? Segurísimo. Gaby, ¿tú qué opinas? Yo creo que nunca está bien. P no, Pero estoy como siempre. <laughs> sí, sí, eso sí. Por suerte. Algo me dice que queréis algo de mí, porque esto no puede ser real. O sea, quiero decir, esto no, o sea, ¿qué pasa? Tenemos que enseñarte cosas. Y no son las que a mí me encantaría la... ver, a que no? no. Igual sí, igual no. Claro, claro, claro. Ah, bueno, bueno. <laughs> Llegáis a la habitación de Gaby. Vale, pues Gaby, abre. Estamos feos. <laughs> ¿Dónde me estoy metiendo? Por? No lo ves. Vale. Se, va, se deja eh... caer en la cama. Y se, se sentado. ¿Sentaos? Si queréis. Mm. Eh, Gaby puede hacer mojitos en una mini nevera que tiene en su habitación. <laughs> Por un punto de drama tienes ron blanco en una neverita. Ok. O total ya final de partida, o sea, en <laughs> Vale, pues va haciendo los mojitos. Eh, Lucy tenía que preguntarte una cosa. Ah... Dime. No, dime tú. Me tenías que preguntarte una cosa. Ah, Yo tenía que. Hostia, ¿verdad? Mm. Y he salido yo Pero de la enfermería, bueno. ¿sabes? Ah, Sí, te he dicho yo, Sebas, que estamos igual. Eh, nada, que si me podrías decir. Aquí en compañerismo y pues con lo bien que nos llevamos y todo eso. Saca a Lucy, la, o sea, Lucy se hurga aquí el. El bolsillo del culo. Buscando la foto. Y, y la saca. ¿Me podrías dar información de esto? ¿Es tu hermano? ¿Perdón? ¿Coño, es igual que tú? Joder, eso ya lo sé, Seba, pero. No, pero. O sea, que yo no tengo hermanos. Se, Sebas, <laughs> que, que me he encontrado esta foto. Que la tenía guardada mi padre. Y ¿Tu padre? Saber tu quién es. ¿Pero cómo vas a ser a Por detrás de la foto pone PE 003. Proyecto Eden. Ah, creía que era pn y. Bueno. Vale, Proyecto Eden. ¿Y qué? Está mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? ¿Pero por qué lo voy a saber yo? No tengo ni idea. Hombre, de las si no noticias tú, nuevas que tenemos, pensaba que sabías cosas que nosotras no. A ver, yo sé cosas. Mejor dicho, yo sabía cosas, pero aunque me acuerdo de muchas cosas, no me acuerdo de todas las cosas. Entonces ahora mismo estoy hecho un lío. Como siempre. Más que habitualmente ah. Entonces, de verdad Que yo esto no sé lo que es Qué bien. Quizá si lo podría Quizá saber? porque no me acuerdo pero, pero no, yo ahora mismo Esto no lo sé Vale Pero 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 Vosotras dos Sois sí. Chicas de nata Tenéis rango S plus plus, o plus plus o como queráis Y podéis buscar info la base de datos ¿Eh? Pues igual que tú, es? ¿nos ayudas? Yo no, yo tengo que guardar las apariencias, ya sabes, yo no, yo no soy nada yo no tengo rango, yo nada. Tú eres Eva ¿eh? a secas. ya sabes. Off-roll, dame un segundo, que se me está acabando la batida. <laughs> dame un segundo. Por favor, tengo un mosquito por aquí rondando. A mí ha dado, le ha dado lo del, del mojito a Lucy. Supongo que sí. Ha repartido ah. vasitos. Vale, ah. ya está. Perdón. Vale. Vale. Mm. vale. Mm. vale. Pues, pues, vale. Lucy pega un sorbito de, del mojito. ¡Chin-Chin! 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 ¡Glu, chin! glu, 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 o sea, pues, Está bueno, Está buenísimo, pero muy suavito. ¿Está ¿Hoy? Pues podría beber más de esto. Oye, Gaby, <laughs> Que me ha gustado, eh. Está, está bueno. <laughs> ¿Tú de qué te ríes? ¿Tú de qué te ríes? ¿Qué vas descubriendo los pequeños o grandes placeres de la vida? Pero a si ver, Lucy. Lucy ya ha descubierto más que tú. Pues a eso me refiero con grandes placeres de la vida, que yo me he duchado con Zack y sé lo que digo. <laughs> ¿He dicho algo malo? ¿Ya no estáis? Esa... ¿Ya no estáis? <laughs> No, ¿Sí? Ah, bueno, yo qué sé. Pero... Has puesto una cara... ¿Tienes que recordar justamente esa escena? O sea, ¿qué pasa? ¿La recuerdas mucho? Todas las mañanas. Cada vez que me voy a la ducha... <laughs> Estabais en la ducha al lado, Lucy, en la ducha de al lado. ¿estabais? Eh, o sea, sí, había 14 sí, millones sí, de duchas sí. y os metisteis sí, en la de al lado. Sí. porque ¿Qué hacías tú ahí? O sea, ducharme? Mira, es igual. ¿Qué hacíais pero vosotros ahí? ¡Qué cerdos que sois! ¡Madre mía! ¿Ducharme? Se, las, las se la estabas de? duchando, querrás decir. duchando si No, sabías, cosa, sí. ¿no lo sabías, Gaby. Madre mía, el festival que se pegaron estos. ¿Pero, pero festival? ¿Pero ¿Qué? festivalaco? Pero sí. O sea, para que salga. O sea, no yo, pega, ¿no? Para que salga yo sonrojado de las duchas. Máximo es que todo el trabo y Sí, bebe, bebe. Esa hace la inocente, pero inocente te digo yo que nada. Eso nos pegamos a, a nosotros. realmente ellos, Pues A ver si, a hacer... si lo demostramos, quiero decir, ¿sabes? A ver si. Tal. Realmente te voy a decir una cosa, Sebas. Eh... Estoy comiendo muchas cosas, principalmente porque en el desierto rojo podríamos haber muerto y no lo estamos. Entonces, digamos que he abierto los ojos que la vida es muy corta y quiero disfrutar. ¿Qué tiene de malo? Pero escúchame, escúchame que te lo follaste en las duchas Dime. antes del desierto rojo que me estás contando. Sí, no. eso sí, pero me refiero a las bebidas. Yo no estaría aquí bebiendo tanto. ¡Ah, si pero por... un mojito! Si te voy a un el maester, pues aún vale, pero mojito. Yo, yo es que nunca había probado el mojito, entonces por eso le había. Espera es un segundo, espera un segundo, espera un segundo, espera un segundo. Normalmente no soy tan lento. Desde que has vuelto del desierto rojo dices que la vida es muy corta y que quieres probar emociones fuertes, eso significa. Eh. ¿Qué? No, vas a dejar a Zac. Eh, no. Ah, no sé, ¿Qué? Yo no sé. O relación abierta, poliamor y todo eso. Ya ver, se va. No. O sea, no, porque mm, mm, pues soy adicto a él y ya está. ¿eh? Uy, ¿has oído lo que ha dicho? Ah, dímelo tú también, Gaby. No me sigue la de nada. Esto es desesperante. Te vas a tener que ganar, Sebas. Te lo vas a tener que ganar. ¿Qué tengo que hacer? De dime tu consejo. Dime tu consejo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y yo? ¿Claro? Vale, pues se acerca al oído de Sebas <risa> y... <risa> y le dice <laughs> tienes que insinuarte más, pero como que quieres, pero como que no quieres a lo tóxico, flash, No a lo tóxico, no, coño, me refiero al, al típico jueguecito no. de, ay, no quiero, pero sí, ¿sabes? Me va a explotar un huevo con eso, pero puedo intentarlo. Puedo... Te va a explotar no, que no te Gabi, que Gaby no eh, que no quiero nada, que todo es broma, o sea qué te piensas? Nada, vale. nada de nada. Yo voy a hacer una cosa, nos, dime, ha dicho yo me vale. voy a ir. No, he dicho Sebas. No, ha dicho Es que, sí. Me voy a ir. ¿Vale? Os voy a dejar a solas. Bueno, no, qué puñeta. Vamos a jugar un juego. ¿Vamos a jugar un juego? Gaby, ¿tienes alguna bendita o algo? ¿Qué miedo me das, Lucy? Yeah. Eh... <coughs> sí, a ver, por suerte soy una persona muy autodidacta y pues aprendo cosas muy rápido. Eh, ¿Tienes bendita o no tienes bendita? Gaby se levanta, abre en su cómoda el último cajón que está entero lleno de... cosas de mayores. Y coge una bendita... <laughs> Sebas, mira con los ojos muy tierra. abiertos. ¿Y solo tienes luz, una? ¿Solo tienes una? ¿Ah, quieres más? Tengo más. Sí, dos, 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 dame dos. Toma. Vale. Voy a la cárcel. Vale, voy vale. A la cárcel. Sebas y le, pongo, y le pongo la bendita. Voy a la cárcel, voy a ir a la cárcel. Seguro que te algo, seguro que te algo de Dios mío. Vale. Le pone la bendita. Se acerca a Gaby y le susurro... Déjate llevar, que no va a pasar nada, que tú no quieras, ¿vale? <laughs> y le pone la venda. <laughs> me estoy mareando, me estoy mareando, no veo nada, me estoy mareando. Bueno, Gaby, tienes a Sebas a tus pies. ¿Qué te gustaría que le hiciera? Me tiro al suelo. Cállate, Sebas. Eh... ¿Qué me gustaría que Sebas hiciera? Te hiciera, te hiciera. Me hiciera. Sí. Ya no puedo pensar, no, no me voy a cerebro, no puedo pensar. Voy a la Ah, um, Nada. Una caricia, un beso, un abrazo. Un beso. <laughs> ¿Dónde? Donde él quiera. No juego no, a esto. Espérate, 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 espérate. Y se levanta así la venda. Espérate, espérate. Eh, eh, eh. Estoy muy cachondo. ¿Has yo las, no, las normas? Estoy muy cachondo. Las... Yo aviso. Pero si no hemos pero si no empezado nada. Ah, a ver. Es, 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 estoy, estoy un poco violento. Un poco violento. Ay. Vale. Eh, vale. Eh, Lucy, yo agradezco tus esfuerzos. Pero puedo seguir los sin los días así con las manos y le dice, te vas a portar bien o te meto un calambrazo. ¿Qué? Estoy Qué. Siéntate, pórtate bien y ponte la venda. No sé si me gusta, no lo sé, no, no lo sé. Ahora te acercas. Lucy, Zack me va a matar. Lucy, por favor, Zack me va a matar. En serio, una broma. No te estoy echando de Esto trastos. La broma es que yo soy. Así que soy, que soy no No, estoy digo nada. Que te estoy dando indicaciones. Piensa en mí como una narradora, ¿vale? Vale. Acércate despacito a Gabi. Eh, eh. yo, yo les conecto las manos. Así. ¿Vale? Vale. Acariciala. Siéntela. Elige un sitio donde quieras darle un beso. No la vena. Escúchame, 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 Luz, escúchame, <laughs> escúchame, vamos, ¿Qué a pasa? vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánto de brusco puedo, puedo ser? Quiero decir, o sea, hablando, hablando, ¿cuánto de vasto puedo ser? Para explicarme, porque es que yo me explico mal. Pues eh, pregúntaselo a Gaby. Gaby, ¿cómo de brusco puedo ser hablando? Lo que quieras. Vale, pues siempre pero ya eres está, mucho dónde la venda. Eres un pesado. Cállanos, que pero, te, calles, ¿qué que, te que, sientes. Que voy a la cárcel, voy a la cárcel. Te pongo la venda. Tú, tú me dices, hace así como para levantarse la venda. Tú me dices que, que le dé un beso a Gaby. Y Gaby dice que sí. le dé un beso donde quiera. ¿Tú entiendes que yo estoy pensando en comerle el coño? Bueno, pues bueno, dale un besillo ahí. Hay que empezar suave. ¿Sabes? Que... No me sea guarro, empezamos suave. Eh pero, pero, pero me, me a estoy, me caso. Me estoy incomodando, me estoy incomodando porque, 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 o sea, quiero decir, empezar a tener una relación sexual eh, con alguien delante, dirigiendo, me, me. Estoy, pues, pues, pero yo no he dicho que vaya a estar delante todo el rato. O sea, me queréis dejar hacer, por favor. Gaby, ¿estás de acuerdo con esto? No sé lo que está pasando. Estoy confusa. En cualquier momento que Gaby me diga basta. Yo paro esto. Pero es que tú eres un pesado, o sea, siéntate. A voy, ver. Voy a morir. A ver. Voy a ir a la cárcel, papá. Tal le... Como Gaby, Gaby le pone la venda a Sebas. Oh, Dios mío, vale. Y le coge de la mano. Y se pone la venda a ella. ¿Vale? Están los dos con la venda. A ver. No puedo respirar, me estoy mareando, joder. Después de lo que pasó Yo no quiero tener nada contigo A no ser que sea algo serio Es, esa, es broma, que... ¿no? Es broma, o sea me Así estás... que no quiero tener nada contigo todavía Eh... Y le suelta de la mano y se quita la venda Vale eh, eh. Lucy se, lo, se la quita a Sebas eh, eh. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Hostia No pasa nada si tú no quieres eh, eh. Lucy Muchas gracias. ¿Tienes? Gracias. ¿Ah? ¿Os dejo solos? <laughs> Venga, adiós. Prometo no mirar a la cámara, ¿vale? Capi, cualquier cosa me dices, ¿vale? Quiero otro mojito. Adiós, mojito. guapa Está muy bueno. Adiós. Y se va. Sebas mira a Gaby muy profundamente. Le miro muy profundamente. No tienes que decirme nada ahora. El caso es que quiero que me lo digas tú. ¿Esto es una coña? No. Eh, esto no es... ...para que yo empiece a decir cosas... ...y luego te rías de mí muy fuerte? Me ves así. No de los, mala. No, no, igual eh, no, no es por maldad. Igual piensas que es divertido y en realidad es muy... Eh, eh. ¿Gaby es en serio? No soy a de decir estas cosas. Aunque sea de broma. Pero yo pensé, o sea, yo creía que no sentías nada por mí a nivel... Estoy confuso. Pero en qué momento he dejado ver lo contrario. No sé siempre estamos de coña y siempre me rechazas y pensaba que era un juego entre los dos que no querías que fuera más eh, profundo ni nada, entonces pues yo que pues no o sea yo no he visto sentimientos de verdad yo no sé eh, estoy confuso después de lo de m estuve quedando con un montón de gente. Y acostándome con un montón de gente que ni me interesaba ni me convenía. Porque no quería dejarme llevar por sentimientos ni. Es que no. Me cuesta un montón y. El solo hecho de pensar en enamorarme de ti me daba un montón de miedo y me lo sigue dando. Pero después de lo de. de lo que pasó en. el lago, yo creo que. No puedo seguir engañándome a mí misma. Entonces prefiero decírtelo um, y que lo sepas y ya está. Sebas se levanta con la cara muy seria, el semblante muy serio y se sienta al lado de Gaby y la coge de la mano. Estoy tan nervioso que creo que me voy a desmayar. ¿Pero por qué? Venga, ya nos conocemos. Se me dan muy mal las palabras, pero espero que esto sea una respuesta. Y coge despacio a Gaby por la cara, se acerca muy despacio hasta que se choca con su nariz, y se gira y la besa. Vale, pues Gaby le coge la carita y le besa suavito. Sebas le devuelve el beso y mmm, Gaby nota que se le acelera la respiración. Como si intentara aguantarse la respiración, pero tiene que tomar otra vez aliento. Está como eh, que medio respira, entrecortado, medio abrupto, medio raro. Vale, pues Gaby se separa. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Dime. Igual piensas que soy un estúpido, pero tengo mucho miedo. ¿Pero por qué? Sí. Si me haces daño, creo que no lo podría soportar. Ya, yeah, pues yo tampoco, así que estamos jodidos. Qué cojones. Y se lanza encima de Gaby y empieza a besarla como si se fuera a acabar el mundo. Vale, pues Gaby obviamente le sigue y pues, pues eso, lo podemos dejar ahí. ver <laughs> cojan! <laughs> Joder. Después del momento del beso apasionado, se va, se aparta, se limpia la cara. Eh, ¿Te parece si.? Me muero por estar contigo, ¿vale? Pero... ¿Y, ¿Y si... ¿No nos acostamos ahora por si acaso luego te arrepientes? Vale. Vale, eh... No me voy a, eh, no me voy a arrepentir, pero me parece bien el ir despacio. Vale. Eh... Me voy entonces y... Es que se me cae el moco, se me cae el moco y seguro que no estoy muy sexy. Así que me voy a lavarme un poco, ¿vale? Vale. Avísame si quieres quedar luego o lo que sea, o mañana, cuando quieras. Vale. Y cuando va así hacia la puerta para irse... Da una zancada rápida, se acerca, coge a Gaby de la cara y empieza a darle besos en los labios sin parar, y se separa. hablamos hablamos ¿Qué? Y sale corriendo de la habitación de Gaby. Diría fin de la partida, pero me sabe mal que hemos dejado a Cata totalmente sola y sin hacer nada más. Cata ha salido de eh, la zona de, de la biblioteca, ¿dónde ha sido? A llorar. <laughs> Una lloradita y adoré. <laughs> no. O sea, ¿qué, ¿qué cojones es esto? ¿Alguien para un pintito? <laughs> oye, sí, mita quién? ¿Mita estás libre? ¿Mita, oye? Me, me muero. <laughs> oye, pues, en el estado en el que está Cata, no me extrañaría nada que llamara a Mita buscando consuelo, quizás no sexual, pero para hablar, no me serviría nada, vaya. <laughs> Venga, vámonos. Vámonos. <laughs> no, o sea, realmente ahora mismo está en plan de... Me siento como que lo que, lo que estoy sintiendo me lo he buscado yo solita. Y, y está como ahí dándole vueltas a todo lo que le han dicho y tal. Y está como emocionalmente hecha polvo. Y sabe que si tiene que acudir a alguien es ella. O sea, es que eso es así. Es, es su lugar seguro. Uh -huh. Entonces va a su habitación y, y la llama. <laughs> a ver, voy a intentar saber qué hora es del día. A ver, serán como las 5 de la tarde. Vale. ¿Le llamas por teléfono? Sí. Pues te lo coge. Joder. Hola. Ay, qué rápida. Tenía el móvil en la mano, ya es raro, pero... Ah, ah, <laughs> vaya. ¿Qué pasa? Eh, no, nada, que solo quería hablar contigo un rato. ¡Ay, qué vocecita! ¿Qué pasa? Yeah. No, nada, un mal día. ¿Quieres hablar? Bueno. Sí. Sí. A ver, cuéntame. Me sabe fatal, porque al final siempre te, te, te llamo para contarte mis penas. Bueno, no solo me llamas para eso, ¿eh? <laughs> ¿Qué va, tonta? Bueno. Dime, ¿qué pasa? No, nada, que... Eh, pues eso, un mal día. Eh, lo que ha pasado allí me ha... afectado, me he quedado con... Con rabia contenida y se me ha notado el resto del día. Es que. Te tenía que haber hecho un apaño para relajarte un poquillo y que no fueras ahora queriéndolos matar a todos. Eso lo puedes hacer con tu purpurina, el apaño. Yo estaba pensando en otra cosa, pero también puede ser con purpurina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Vale. vale, no estás de humor, era broma, era broma. No, 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 no. Está bien, está bien. Um... A ver, la verdad es que... A ver, te entiendo perfectamente, ¿vale? La situación ha sido súper rara. Eh, esta tía está como las cabras. Entonces, es difícil hablar con ella y no querer partirle la cara varias veces. Pero a mí lo que me da miedo es que no estés segura de lo que has hecho. Debería de haberte contado una cosa cuando fui, pero como todo se torció así de repente no pude decírtelo. ¿El qué? ¿Te acuerdas que te dije que quería hacer un pacto? Sí, con Pude, pude hacerlo. Eh, ¿Con quién, Kata? <laughs> creo. No estoy segura, pero creo que. Creo que es alguien relacionado con Adramalik. ¿Me estás diciendo que has hecho un pacto con alguien que quizás es de cosmo? Sí, pero. Sabes, eh, probablemente hubiese muerto en, en el desierto si no llegó a haber hecho ese pacto. Pero cuando hiciste el pacto, no pudiste ver el futuro y saber que solo te salvarías haciendo el pacto. Entonces, lo hiciste en primer lugar porque. Porque quería poder y protección. Para poder protegerlos y poder tener poder para. para poder hacerlo. Y protegerte a ti y eso. Cata, no me quiero poner como tu mentora y echarte la bronca y decirte todo eso, pero. Pero joder, ¿y si te pasa algo, qué? Los pactos son peligrosos. El, el pacto este que hemos hecho de sangre es una tontería comparado con el pactar con una entidad superior. ¿Sabes al menos qué le has dado a cambio? No. De hecho, dijo que lo veríamos sobre la marcha. Así que puede ser cualquier cosa pero al menos sé que no puede tocar a las personas que quiero. Fue la condición que le puse. Así que entiendo que si no quieres... No sé... No, no, no sé por qué iba a decir esto. De na nada. ¿Qué? No, nada, nada, nada. ¿No? ¿Qué? No, nada. Cata, por favor. No quiero hacerte daño. ¿Por qué? ¿Es que me, ¿Me vas a decir, decir algo no? que me va a doler? Es que ya te estoy haciendo daño y ni siquiera he podido decirte nada de lo Cata, que me hace es, más es... daño que vayas con rodeos me hace más daño la incertidumbre me hace más daño lo que me imagino por rellenar los huecos de lo que no me dices tú por favor qué pues que estoy empezando a sentir cosas por ti cómo que estás empezando a sentir cosas por mí Quiero decir. ¿Cómo? A ver. ¿Qué? Lo que quiero decir es que creo que. ¿Qué, ¿Qué crees que? No sé cómo decirlo, pero. Estoy todo el día pensando en ti. Eh, pienso en, todo el rato en verte. En, yo qué sé. Es, y, y, y sé que me vas a matar. Pero. Siento que eres mi lugar seguro y pero es que por otro lado no quiero hacerte daño <laughs> y esto es lo más cutre del mundo decírtelo por teléfono en serio Cata ¿Qué? es demasiado adorable <laughs> mira eh, tú sabes que para mí eres mi novia no desde hace ya como un mes o algo así ¿Ah, sí? ¿Sí? Uh, uh -huh. Uf. ¿Te da miedo la palabra? No. Es... ostras. No, es... Uf. 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 A ver, no sé, no, lo, no, lo, hay, de, hay, hay. lo de pedírtelo y tal. ¿Quieres ser mi novia? No sé qué. Pues pensaba que era un poco raro, ¿no? Pero... ¿No nos comportábamos así? ¿Como una pareja? ¿Que se cuida y que se quiere y que se follan también? Sí, 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 pero... Uh, es que han pasado cosas de por medio y ahora me saben mal. Me saben ¿Qué, mal. ¿Qué han pasado? ¿Qué cosas han pasado por medio? Pues... A ver, a ver, si has estado con alguien. Porque pensabas que no estábamos en una relación, lo podemos hablar, no pasa nada. No he estado con nadie, pero sí que a lo mejor. Es que Gaby, tú ya sabes cómo es Gaby. No sé, a veces se le dan loco loco y te pega un morreo. Cata, por Dios. Ojalá haber estado delante y haberlo visto. Está Cata ahora mismo en shock ver a ver a ver no pasa nada no pasa nada no hemos hablado de, de, de los términos por así decirlo o del compromiso que quieres que tengamos yo me estaba dejando llevar pues porque quiero estar contigo y pensaba que tú querías estar conmigo entonces eh, sí 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 lo que pasa es como no te lo yo, estaba pensando y, y, y dándole vueltas y preocupada porque no quería hacerte daño y... y ¿Pero hacerle daño que, por qué? Decir... Por, pues porque últimamente la estoy liando mucho y, y encima hago estos pactos que... Bueno, lo del pacto, no piensas que no estoy enfadada porque lo estoy. Arriesgar tu vida a la ligera sin pensar en las consecuencias. O sea, no sé, no has pensado en lo destrozada que me quedaría yo si a ti te pasara algo, pero bueno, bien, has actuado ahí por impulso, súper egoísta y todo esto. Vale, podemos discutir otro día. Pero quiero que estés bien, Cata Quiero que estés bien. Y quiero estar ahí para que estés bien. Y quiero cuidarte y quiero que te dejes cuidar. Y que me cuides a mí cuando yo esté mal. Pero que asumas Eso que tú estás contar. mal y que también yo te puedo cuidar a ti. Así que no te vale. lo eches todo en la espalda. Y sí, sí, al final siento que siempre soy yo la que va llorando a las personas y que apenas ayudo a nadie. Pero no es verdad. <laughs> Vas llorando a las personas porque te pones demasiada presión sobre ti misma pensando que tienes que ser la superheroína de todo el mundo. Tengo que contarte algo sobre eso también. Ay, oh, madre mía. No, no. A ver. ¿Has oído hablar de la... De Evangelion, sí. No, no. Perdón, perdón, pero te pones muy seria y pareces triste. Y yo, si, puedo, si puedo hacer que te rías me vale. No, no, no. De hecho estoy muy contenta. A ver, eh, has oído hablar de la doncella llameante. Oh, me suena. En es internet. Suena sí. Hay una leyenda por ahí. Hay una chica misteriosa que tiene un blog. Todo el mundo habla de ello en Twitter. Mm -hmm. Y me vas a contar la sorpresa que nadie podía saber que la persona que hay detrás de esa cuenta la conoces. No sé, puede ser ¿Ah? una amiga, una amiga. Una amiga ah, de una amiga. Esto es como cuando dices, oye, tengo una pregunta, pero es para una amiga, o sea, igual, ¿no? Sí. Vale, entonces sabías que era yo todo este tiempo. Vamos a ver. <laughs> Conozco lo suficiente como para saber cómo te expresas y para ver que lo que estás contando es que estás hablando de ti. Vale. ¿Te decepciona que lo, que lo no. supiera? No. Me hace gracia, en realidad. Pues sigue haciéndolo porque mola mucho, ¿eh? No sé, ahora pienso que es una chiquillada. Una chiquillada, ¿no? Porque pensaba que. No, porque al principio pensaba que era algo así como una superheroína que tenía que salvar a todo el mundo y. Es todo más serio que eso. Así que. Bueno, pero le tenemos que quitar un poco de hierro al asunto, si no, a los tres días nos hemos muerto un jamacuco. Ya, sí, eso sí. A ver, ¿por qué te piensas que mis dones se manifiestan como purpurina? ¿Lo haces tú así? ¿Puedes sí, controlarlo? Claro. ¿Mm? Porque de otra manera sería distinto... Eh... Un, rayo de luz. Un rayo de luz. Me gusta la purpurina. Así, no sé. Le da ese toque cookie a toda la mierda que hay alrededor. Pues sí. Mira, te voy a decir una cosa. No te preocupes demasiado, ¿vale? Buscaremos información y una alternativa sobre qué has hecho, con quién has hecho ese pacto y a ver qué podemos hacer. Seguro que podemos no sé, solucionarlo de alguna manera, ¿vale? Y ahora, no. y ahora que tienes claro que somos novias, pues a lo mejor si quieres podemos hablar un día y y no sé, pues establecemos límites o cosas que necesitas o cosas que quieres o. lo que sea. Vale. Me parece bien. Pero en persona, que esto es lo más cutre que. que... En persona, <laughs> claro, en persona. Es de verdad, o sea. Eh... Ah, soy un desastre. ¿Por qué? ¿Por llamar a tu novia por teléfono? Pues me parece algo muy natural. Pero decirte, oye, quiero ser tu novia. ¿eh? Pero Entonces... que ya lo éramos, Cata. Parece que eres la última que se entera de todo. <laughs> pues sí. <laughs> Ay. Será por eso que te quiero tanto. <laughs> bueno, a ver, ahora. Claro, como me he enterado yo ahora, pues a ver cómo duermo. <laughs> pues pensando en mí. Y si te pues... tocas pensando en mí, cuéntamelo también. Oh. Vale. <laughs> bueno, pues voy a ver si sigo haciendo cositas, ¿vale? Ya sabes que si necesitas lo que sea, llámame. O déjame vale. un WhatsApp o lo que necesites. Lo mismo te digo. No te lo guardes todo para ti. Nada, solo lo justo. Hmm. Yo también puedo enfadarme. ¿Y eso... los castigos? Mm. Ah, de eso, de eso sí. Pues a ver si sí, no te voy a contar nada precisamente para que me castigues. <laughs> pues nada. <laughs> Pues ahora es cuando empieza el momento de cuelga tú, no cuelga tú. No, ¿verdad? por favor. <laughs> Mira, yo me voy a despedir como se despiden las parejas. Bueno, amor, te dejo que tengo que hacer cositas. Hablamos luego, ¿vale? <laughs> vale. Venga, un besito, te quiero. Hasta luego. Besito, te quiero. <laughs> Chao. Chao. ¿Ya has colgado? Hoy es el cuelgue. Cata se hace una bolita en, en la cama, se pone la almohada en la cara y grita en plan... Pero de felicidad. Grito ahogado de felicidad. Y ahora sí que los 10 minutos han pasado a ser 50. Fin de la partida. Ole. Ole, ole. Eh. Me hace que me caigo, eh. Okay, tela. Yo estaba diciendo a ¿os importa si me duermo un ratito? Y te salgo más. Yo me quedo así, ¿vale? Es que esos 10 minutos se ha ido. Se ha ido de vareta. ¿no? ha ido, casi una hora, madre mía. El avance es que, que no lo habéis visto, pero habéis recibido un correo donde os han validado la entrevista y os han dado cita para que suceda. Toma. Vale. Guay. Ojo. ¿Cuál es Pues se me ha olvidado porque estoy ya en la barra que antes, de, o sea, cuando Lucy se, se ha ido de la habitación de, todo, de, de, de Gaby, que le ha mandado un mensaje a, 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 a Tati diciéndole: mmm, recuerda la cenita. Guiño, guiño. Me imaginaba yo que llegaba el momento esto, cena. Esto, corazón, corazón, sí. Y le ha contestado: esta noche nos vemos, guiño, guiño, corazón, corazón. Oh, me tiene que, este. que ayudar a encontrar la ropa interior. Qué bueno, vale. yo tengo que decir que eh, no me esperaba para nada el transcurso de esta partida. Sobre todo el final. Ha <laughs> estado guay, ha estado guay. ¿Cuál Qué de todas fuerte. las partes no te esperaba Ninguna. una <laughs> Entonces, eh, os voy a devolver los puntos de drama, que habéis gastado bastantes puntitos, menos Silver que no ha gastado ninguno. Pero pues es que no he hecho ninguna tirada. ¿no? Creo que he hecho una en toda la partida. Vamos a ver. Yo creo que eh, puedo empezar a poner asteriscos en algunos harems, ¿no? Creo yo. Eh, asterisco. Tenemos asterisco de mmm, catacomita. De hecho, eh, voy a bajar. ¡Uff! Uh, me a Pandorita Vamos, sin a... que ¡Ay, Dios, Pandora! <risa> ¡F! <risa> Adiós, Adiós Se ha ido Scarlett. ¡Adiós, hasta luego! Ahí ¡Ah, abajo. La, ¡A tomar por, a tomar oh. por Está ahí abajo. ¡Hasta luego! Silver tiene 2,5 con Charles. ¡Anda, hombre! Hala, hombre, eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. A lo mejor parece era un poco raro, pero. ¿Y si me sube el medio puntito con Sebas? No, me parece raro en no no, absoluto. No, es raro. No es raro. No si sí, has, dado, has dado el impulso ahí. Mira, yo me mato. O sea, es que has sido demasiado bueno. Hostia, tío, yo, 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 bueno, no no yo, con Charles, le voy a subir a cuatro. ¡Oh! ¡Hostia! Pero voy a ponerle un símbolo que va a ser. Es que claro, menos, no porque va a hacer un menos cuatro. Le voy a poner como, como el símbolo de cuarto. ¿Vale? ¿What? Pues si quieres, no le subas tanto, no hace falta. Eh. No es que, o sea, no se lo estoy subiendo porque haga falta. Entonces. Vale. Explico. Explico. El momento de Charles ha sido muy intenso. Así, pero sí. también ha sido muy repentino. Sí. Entonces, sí, sí, se han dejado llevar un poco, pero. Se han dejado llevar mucho, pero ahora mismo la sensación que les queda un poco a ambos es ¿qué está pasando? O sea, porque de repente Exacto. tengo sentimientos en mi cuerpo que hacía un momento no tenía. Vale, y entonces sí. Charles un poco lo ha dicho así también: de mmm, a ver si esto es un hechizo, a ver si estamos embrujados, qué narices está pasando. Porque de repente te veía como una compañera y ahora de repente no me imagino separándome de ti eh, qué está pasando, ¿no? Entonces es Silver, digamos, que siente eso, pero que mmm, tiene muchas dudas también de por qué de repente tengo sí, estos sí. sentimientos en mi cuerpo que no sí, es... Claro, sí. Sí, sí, sí. Qué monos. Y... Vale, me lo que decir. Bueno, Has pues aquí asterisco y asterisco. Es que no. Espérate, que cambió. Se va a ver un poco raro, pero. El, el que ¿Qué, se... pasa? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué se ve el raro? Poco poco. Ay, que se me está. No me había moteado. Nada, que os quiero mucho y ah, todo eso. Pensaba que estabas diciéndonos a nosotros. No, me estaban diciendo, enseña, enseña lo de. Lo de. Pues lo de lo del lo de arena de y tal, pero es que espérate. Es que no sé cómo enseñarlo, me cago en Entonces, ¿alguna cosa más? que no, mm. no. mm -hmm. Bueno, por lo menos por parte de Silver. Dígame. Hacia Nata. Oye, espérate. ¿Cuánto quieres? No lo sé. ¿Cuánto dirías tú? ¿Medio? ¿Uno? ¿Uno ya tiene? No, me refiero a añadir. ¿Medio? Yo añadiría eh. medio. Vale. A Cata le añadiría medio con Einar también. Pero si, <laughs> Pero si te odia. Pero si te odia. Te iba a decir con Charles, fíjate, de meterlo. Porque ha sido muy amable, muy... Majo. Meterlo, pero si lo tienes con dos puntos. A Charles. ¿Es ese, ese, ese ah, es no Ebas? es Sebas, Lo, lo, lo ¿Qué pasa? Que me va fatal esto? Es eh... Sebas. Pues ya no me cabe, entonces, en el... Tengo que hacer más grande esto. <laughs> Demasiado. Ya no cabe. <laughs> lo siento, o sea, no... Ay, perdón. Tú much gente aquí ya. <laughs> vale, ¿qué más cambios? Yo creo que ya. ¿No te vas a poner a Ian con Gaby? Eso tampoco he hablado mucho con él, no sé. A ver, ha sido un Ian poco... Ian no lo conozco. Ha sido un poco fuga. <laughs> Ian, <Hu. risa> eh, Ian No sé si alguien quiere algún medio puntillo con Anthony. No sé si la conversación con Silver ha sido como para eso. Yo qué no sé, tú me dirás. <laughs> la cara de Luna? Una <laughs> pues entonces lo dejamos así. Sí. Sí. Bueno, claro, a lo mejor a Lucy le tendríamos me que me añadir ya. Charles al harem, ¿o okay? qué? Mm. Claro, el Tito <laughs> Charles. El Tito Charles. ¿Cómo lo veis, ¡Wow! Tito Charles? Mete, 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 a Tito Charles. Mete, mete, mete. Hola, Tito Charles. Tito Charles. Tito Charles. La que el mosquito me haya, me haya picado en la palma de la mano me parece una cosa muy guarra. Maravillosa. Muy guarra, me parece. Vale, pues... Yo creo que se está bien, ¿no? Sí. Pues Anthony, sí. Anthony, ¿qué? ¿Cómo están preguntando Anthony? Subir con Anthony. Ah, eh. Es que no sé si la conversación ha sido para tanto. Ay, oh, ya. Yeah. <laughs> ¿Qué opina la máster? <laughs> Coño, un bicho. Quita, quita. A ver, ha no sido un una típico. conversación corta, pero ha sido. Por eso. Graciosa. No nada relevante Nina. nada. Lo podemos dejar así. Sí. Vale. No, pues ya estaría así que eh, yo estaba convencida de que eh, avanzaríamos bueno empezaríamos con la tarotista jaja 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 pedimos perdón el chipeo a veces gana ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi <laughs> ni no, perdón no. ni perdona o sea maravilloso servicio yo feliz de la vida o sea qué decir Rea se lo estaba gozando <laughs> Así que, pues no sé si queréis algo más. Yo creo que ya es momento de retirarnos, descansar, sí, vamos, seis vamos, horas vamos. y media. Vale, bueno. tengo una pregunta. A ver Entonces, la pregunta. Una pregunta. La semana que viene, ¿no? ¿allá <laughs> La semana que viene, no lo sé. No lo sé, porque tengo cosas que hacer esa semana y sobre todo a la siguiente entonces tengo que mirar a lo largo de la semana si me puedo organizar bien y os digo algo vale lo vamos hablando okay. 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 Vale, mater. Así que, nada, amores, por lo que os decimos siempre, muchísimas gracias a todos por estar. Ya sabéis que nos tenéis que seguir por Twitter, por el amor de Dios. Seguirnos por redes sociales, que nos encanta leeros vuestros mmm, tweets, momentos, fanarts, poemas, fanfics, todo lo que mandéis, por el amor de Dios, todo lo que mandéis, que somos, mmm, vamos, vuestras fangirls más locas porque nos encanta todo el arte que hacéis de Adam. Y etiquetarnos a todas porque yo a veces veo fanarts y no me entiendo. Es verdad. Eh, porque hay... Es verdad. Yo quiero ver todos los dibujitos. Hay vamos. veces que decís, ay, pues como estoy haciendo un dibujo que es para Silver, pues solo etiqueto a Terdu A la mayoría me suelen incluir a mí también, pero sí. si queréis podéis etiquetar así a todas las todo. chicas y así claro. pues, los vemos para que veamos todo el arte chulo que hacéis. Así que pues lo dicho, muchísimas gracias a todos, sobre todo a mis niñas por jugar la partidita conmigo, por estar aquí seis horas a y a media y por a haber estado diez minutos más. Así que nada, amores, sí. lo he dicho. Muchas gracias a todos por estar y pasar un buen fin de. Nos vemos prontito. Chao. Chao, chao. chao! Adiós. Chao. Buenas noches.